amigos. Solo que no sé si son mis amigos de verdad. Así que necesito tu ayuda para descubrir si son mis amigos de verdad o solo me quieren trolear. Todo empezó cuando Agüita me tiró un yunque en la cabeza. ¡Toma este yunque, Turbo! ¡Oh, no, 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 no! ¡Y ahora me he quedado tonto! ¿Pero quién eres tú? ¿Turbo? ¿Cómo que quién soy yo? ¡Soy Agüita! ¿No me reconoces? ¿Qué? ¡No sé quién eres! ¿Qué haces aquí? ¡Soy Agüita! ¡Soy tu amigo! ¡No, no, no! ¡No te conozco! ¡Fuera de aquí! ¡Fuera de aquí! ¿Será que Turbo ha perdido la memoria y no se acuerda de quién soy? Pero lo que Agüita no sabe es que realmente no me he vuelto loco. Y voy a utilizar esto para engañarlo y trolearlo de 10 maneras diferentes. Y así aprenderá la lección y no me volverá a tirar ningún yunque en la cabeza. ¡No puede ser! ¡Ha sido por mi culpa! ¡Por mi culpa Turbo ha perdido la memoria! ¡No! Y para el primer troleo voy a minarle la casa entera haciendo como que está construida de diamante. ¡Diamante, diamante, diamante, diamante! ¡Mucho diamante! ¡Me encanta el diamante! ¡Mucho diamante para aquí! ¡Me voy a hacer full diamante! ¡Qué, qué, 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 qué! ¡Me encanta el diamante! Turbo, ¡me encanta el diamante! Turbo, ¡pero qué diamante pasa para aquí! ¡Diamante! ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? ¿Pero qué estás mirando? ¡Que es mi casa! ¿Tu casa qué? ¿Pero quién eres tú? Y además, esto no es tu casa. Estos son diamantes. Tengo que llevarme estas mierdas. ¡Esto no es diamante! ¡No, no puede ser! ¡Tengo que arreglar mi casa! ¡Tengo que arreglar mi casa! ¡Vamos, vamos! ¡Déjame! ¡Si no! ¿Cómo voy a hacerme una armadura entera de diamante? ¡No voy a poder! ¡Si no! ¡Para, diamante! ¡Turbo! ¿Qué estás haciendo? ¡Toma, toma, toma! ¡Espera! ¡Te voy a dar una esmeralda también! ¡Vete a tu casa! ¿Qué dices? ¡Esto es un palo! ¡Pero cómo que me vaya a mi casa! ¡Deja de pegarme, señor extraño! ¡No, no, no! ¡Vete de aquí! ¡Vete de aquí! ¡Un diamante enorme que se mueve! ¡Voy a mirarlo! ¡No, no! ¡Este diamante me lo tengo que llevar! ¡Yo soy de color azul, pero no soy un diamante! ¿Pero qué haces, Turbo? ¡No me reconoces! ¡Soy Agüita! ¡Soy tu amigo! ¡Espera! ¿Cómo has dicho que te llamas? ¡Agüita! ¡Anita! ¡Agüita! ¡Te he dicho! ¡Aelita! ¡Agüita! ¡Patata frita! ¡No, no, no! ¡No, no, no estoy entendiendo! A ver, mira, repite conmigo. ¡Agüita! ¿Está? Y ahora todo junto. ¡Agüita! ¡Aelita! ¡No! ¡Ah! Pero no sé. ¿Pero qué señor más extraño me está haciendo confundirme? Voy a ponerme a minar todo. ¡No, que eso es mi casa! ¡No puedo dejar ningún diamante sin minar! ¡Voy a llamar a la policía! Pero mira, Turbo, mira, mira, mira. Si quieres minar diamantes de verdad, que estos son de muy mala calidad, te voy a llevar a una mina. Ven, vale, acompáñame. Vale, vale. Pico este oro por aquí, que era el último que me quedaba. No, 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 también voy a... Vamos a por oro, vamos a por oro. Vamos, vamos, vamos. Te sigo, Aelita. ¡Agüita! Mira, Turbo, ¿es esta de aquí? ¿Es esta la mina? ¡Oh, no me lo creo! ¡Diamante! ¡Diamante, diamante, diamante! ¿Diamante, diamante? Voy a por ¿qué? ¡Diamante, voy a por diamante! ¡Es el mejor día de mi vida! ¡Son los diamantes, sus carbón! ¡Oh, cuánto diamante! ¡Me encanta, me encanta! ¡Quita, quita, quita! ¡Moco azul! ¡Qué moco azul! ¡Pero si soy Agüita, soy tu amigo y eso no es diamante! ¡Ah, qué hago con él! ¡Que yo no sé quién eres, Aelita, pero encantada de conocerte! ¡Que no soy Aelita y no! ¡Soy un agua! ¡Ah, vale, vale! ¡Espera, cuidado que me estás estorbando! ¡Tira para allá, tira para allá! ¡Ah! ¡Pero ten cuidado! ¡Oh, más diamantes! ¡Esto está lleno de diamante! ¡Oh, espera! ¿Eso qué es? ¡Que eso no es diamante, que es carbón! ¡Oh, y hay tierra por aquí! ¡Qué asco! ¡Yo no quiero tierra! ¡Eso tierra. No! ¡Eso es hierro! ¡Eso es hierro! ¡Eso es hierro! ¡Eso es bueno! ¡Tierra por aquí! ¡No me gusta la tierra! ¡La tierra no la tierra. Tiro a la lava! ¡No sirve para nada, Aelita! ¡Tienes que aprender a minar! ¿Qué más hay? ¿Qué más hay? ¿Qué más puedo encontrar? ¡Voy a investigar! ¡Voy a investigar! ¡Dios mío! ¡Este Turbo ya se ha vuelto más tonto de lo que ya era! ¡Y más tierra! ¡Qué asco de tierra! No, 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 eso no es tierra, eso no es tierra. ¡No me gusta! ¡Oh, diamante al lado de la tierra! ¡Perfecto! ¡Aquí hay diamante! ¡Esa tierra! ¡Que esa tierra! ¡La voy a tirar! ¡Tiro la tierra y me quedo los diamantes! ¡No hagas eso! ¡No hagas eso! ¡No hagas eso! ¡Alba o Albita! Yo no me acuerdo cómo te llamabas. ¿Has visto esto? Que sí, ahí la va. ¡Hay una piscina! ¡Me encanta nadar! ¡Vamos! ¡No! 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 ¡Cade! ¡No! ¡Cade! ¡No! ¡Me encanta! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡No! ¡Los diamantes! ¡No es posible! ¡Todo esto es por mi culpa! Y para que Agüita se sienta aún más culpable de mi muerte, voy a subir por aquí. ¡Subo para arriba! ¡Para que vean en el chat que he muerto por caerme de una gran altura! Bueno, en verdad es algo que me pasaría sin estar tonto, porque de normal lo estoy un poco, no lo voy a negar. Pero así por lo menos Agüita se siente culpable y aprende la lección, que para eso estoy haciendo esto. ¡Vamos! ¡Ah! ¡En verdad voy a morir! ¡No! ¿Qué? ¿Quedarse?
ves? Turbo ha caído desde muy alto. ¡No! ¡Se está muriendo más veces! ¡Y todo por mi culpa! ¡Ah! ¡Tengo que volver a reformar mi casa! ¡No! ¡Lo tengo que arreglar todo! ¡Pero hay que continuar! Por lo que para el tercer troleo le voy a llenar la casa de suciedad y cacahueta. Así que venimos por esta zona. ¡Y agüita! ¡Agüita, cuidado! ¡Agüita! ¡Arregla todo eso! ¿Qué? ¡Cuidado! ¡Anita! ¡Te estoy reformando la casa que antes te la he roto! ¡Tranquilo! ¡Te la voy a dejar en perfecto estado! ¿Qué? ¿Dónde estás, Turbo? ¡No te veo! ¡No te veo! ¡Ah! ¡Estás ahí! ¡Ay, ay, ay! ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Espera, espera. ¡Ah! ¡No sé qué está pasando! ¡Me encuentro mal! ¡Me encuentro mal! ¿Qué estás haciendo? ¡No! ¡Qué asco! ¡Me está llenando toda la casa de suciedad! ¡Quita todo esto! ¡Toma, toma, 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 toma! ¡Quita, quita, quita, quita! ¡No, Turbo! ¡Para, para! ¿Qué estás haciendo, Turbo? ¡Te estás volviendo loco y todo es por mi culpa! ¡Que no, que no! ¡Que te estoy reformando la casa, de verdad! ¡Que no! ¡Quita eso! ¡Ah! ¡No puedo llegar hasta ahí! ¡Si yo estoy perfectamente! ¡No he estado mejor en mi vida! ¡Vete a tu casa! ¡Vete a tu casa! ¡Vete! ¡No, no, no! ¡No me rompas los cristales! ¡No me rompas los cristales! ¡No, no, no! ¿Por qué la puerta está tan dura? ¿Por qué la puerta está tan dura? ¡Me está costando entrar! ¡Me está costando entrar! ¡No me rompas los cristales! ¡Ay, ay! ¡Pero para! ¡Que no puedo entrar por la puerta! ¡No! ¡Me voy! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Dios! ¿Pero qué es esto? ¡Anita! ¡Llevas un montón sin limpiar! ¡Pero tú lo vas a ir puesto tú! ¿Pero que yo he puesto el qué? ¡Has puesto toda esta suciedad! ¡Estás loco! ¡Pero si yo no he puesto nada! ¡Lo que pasa es que tenía ganas de ir al baño! ¡Eso sí que es cierto! ¡Vete, vete de mi casa! ¡Vete de mi casa! ¡No, no, no! ¡Pues por lo menos dime dónde ir al baño! ¡Que si no! ¡A tu casa! ¡No, no, no! ¡Mi casa está muy lejos! ¡La he perdido! ¡No, no sé cómo llegar! ¡No sé cómo llegar! ¡Mira, ven, ven, ven! ¡Por aquí tengo baño, Turbo! ¡Ven! ¡Voy, voy, voy! ¡Te sigo! ¿Dónde está el... ¿y el baño? ¿Y el baño? ¡Ah! ¿Qué es el baño? ¿Qué es el baño? ¡No! ¡Eso no! ¡Eso no! ¡Eso no! ¡Eso no! ¡Perdón! ¡Es aquí! ¡Es aquí! ¡Es aquí! ¡Ah! Vale, tranquilo. Ahora podré hacer mis necesidades tranquilamente. Bueno, tranquilamente no, porque por aquí me vas a ver. Te quedas. No, a ver, ya no te veo. Por aquí te estoy viendo, Albita. ¡Te estoy viendo! ¡Ya no! ¡Ya no! ¡Ya está! ¡Ya está! ¿Seguro? ¿Seguro? Vale, perfecto, perfecto. Ahora puedo hacer mis necesidades tranquilamente. Me estoy quedando sin oxígeno. ¡Albita! ¡Albita! ¡No hay ventanas! Bueno, tranquilo, tranquilo. Aquí, 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 aquí. Ahí tienes ventana. Pero así me vas a ver por un que cristal. No, mira, me voy, me estoy viendo mi cara. ¡Uy, qué guapo soy! ¡Qué guapo! ¡Ah, pero ahora soy súper feo! Tranquilo, tranquilo. Ahí tienes, te he puesto cristal. Venga, vaya. Me voy, me voy. ¡Albita, que me he confundido! ¿Qué ha pasado, Turbo? Que tengo mala puntería, tengo un poco de mala puntería. Me ha fallado, me ha fallado. ¿Pero qué haces? ¿Por qué me estás observando por la ventana? ¡Curioso! Lo acabas de ensuciar todo. ¡Vete a mi casa, vete! Bueno, bueno, no está mal, sí que está ya limpiando. Espera, decoro un poco con esto, decoro un poco. He comprado muebles, he comprado muebles. Vete de mi casa, estoy harto. Bueno, pues ¿sabes qué, Turbo? Mira, no, 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 mejor no te vayas. Ayúdame a limpiar toda la suciedad que has puesto en mi casa. Ah, ah, te ayudo, tranquilo, tranquilo. Ayúdame, eso es. Sí, 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 hay un poco de su... ¡No! ¡No me lo puedo creer, Anita! ¡Agüita! ¡Mira, mira, 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 mira! ¡Hay un montón de diamantes! ¡Flipas! ¿Para qué limpiar teniendo un montón de diamantes por aquí? Que no, 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 diamante. ¿Y esto qué es? ¿Aquí hay diamante? No, 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 por aquí no hay diamante. ¡Pero mira, ahora sí que hay diamante! Te estoy poniendo diamante por los cofres, ¿eh? ¡Me estás volviendo loco, Turbo! ¡Vete! No, no, es más, voy al baño, un momento, aquí estoy a hacer mucho ejercicio, estoy a hacer mucho ejercicio, me han entrado ganas de ir. A ver, es que lo pones súper complicado el acceso, pero ¡cierra la puerta! ¡Cierra la puerta, que me estás viendo! ¡Ya, cierra la puerta! ¡Pero cierra la puerta! ¡No la dejes abierta! ¡Que no la dejo abierta, pesado! ¡Pero por qué abres! ¿Qué quieres, verme? ¡Eres un observador! ¡Ah, esta Anita, madre mía! ¡No me deja hacer nada en paz! ¡Y acuérdate de algo, Turbo! ¿De qué? Espérate, espérate, espérate. ¡Pero que me estás viendo! Te iba a decir algo más. Que no se te olvide tirar de la cadena cuando acabes. ¡Oh, qué asco! Ah, vale, vale. Pues tiraré de la cadena. A ver, lo utilizamos un poco como ha de ser. Y ahora, si mi compañero Alita me lo pide, lo haré. Voy a tirar de la cadena. ¿Pero dónde estoy? He tirado de la cadena y creo que me ha tragado el váter, literalmente. Estoy en la alcantarilla. ¿Y por qué ponen un cartel de alcantarilla en la alcantarilla? Bueno, esto no tiene mucho sentido. Pero de un modo u otro
otro. He terminado en la alcantarilla y aquí no huele demasiado bien. No puede ser, Turbo se ha vuelto loco. Así que lo he encerrado en una prisión de obsidiana para mantenerlo ahí encerrado y ver qué consigo hacer con él. Por el momento me voy a ir a hablar con la bruja, a ver si me da alguna solución. ¡Bruja, bruja! ¡Necesito tu ayuda! Sí, agüita, dígame. Necesito ayuda, mi amigo Turbo se ha vuelto completamente loco. Le tiré un yuke en la cabeza y ahora se ha vuelto tonto. No me reconoce ni a mí, hace cosas extrañas. Y esa que el diamante es tierra, el tierra es diamante. ¡No es posible! Turbo era amigo mío, así que quizás pueda llegar a ayudarle. Llévame con él. ¡Vamos, acompáñame! A ver, chicos, tenemos que salir de aquí como sea. Y si empezamos a picar con el pico de hierro ahora, tarde o temprano conseguiremos romper la obsidiana. Yo confío. ¡Sígueme, sígueme! ¡Está por aquí! ¡Vamos, bruja! ¡Estoy yendo! Más vale que Turbo me dé algún regalo por ayudarle. Si no, no le voy a ayudar. ¡Mira, mira! ¡Está justo aquí! ¡Está justo aquí! ¿Qué? ¿Qué? ¡Espera un momento! ¡Si no está! ¡Toma, bruja! ¡Toma! ¡A casa! ¡Turbo! ¡Te voy a ayudar! ¿Por qué me haces esto? ¡Te tapo! ¡Te tapo! ¡Te tapo! ¿Qué haces, Turbo? ¡La bruja! ¡No! ¡Turbo! ¡Relájate! ¡Yo hago con la bruja lo que quiera! ¿Cómo que Turbo? ¡Tú eres Turbo! ¿Que yo soy quién? ¡Que tú eres Turbo y has encerrado a la bruja que te iba a ayudar! No sé, Anita, me estoy encontrando muy mal, muy mal. No sé qué estoy diciendo, no sé qué estoy diciendo. ¡Qué casa tan bonita! ¿Sabes qué día es hoy, Turbo? Que no soy Turbo, ¿y qué día es hoy? ¡Es el día de los caracoles! ¡Y eso es el mayor caracol que he visto en mi vida! ¡Que no es un caracol! ¡Sí, y estos días se tiran fuegos artificiales! ¡Fuegos artificiales, fuegos artificiales! ¡Cumpleaños feliz! ¡No, mi casa, mi casa! ¡Feliz! ¡Te deseamos todos! ¡Cumpleaños feliz! Me estoy gastando ya, no tendrás una cama por ahí para dormir, ¿no? ¡Pues sí! ¡Toma cama! ¡Toma cama! ¡Muchas gracias! ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Se ha vuelto loco! ¡Me ha roto la casa y todo por mi culpa! ¡Jabón andante! ¡Estoy muy triste! ¡Que no, Turbo! ¡No soy un jabón andante! ¡Soy agüita! ¡Por qué me has matado! ¡Estoy muy triste! ¡Estás triste porque te he matado! ¡Pero ha sido culpa tuya! Pero bueno, mira, no pasa nada. Tengo mucho pan y me voy y me quiero disculpar contigo. ¡Toma todo este pan! ¡Oh, muchas gracias! ¡Cómetelo, cómetelo! ¡Está muy rico! ¡Menos mal que tenía mucha hambre! ¡Me como el pan, me como el pan! Eso no es pan, me está sentando un poco mal el pan, El pan que más da me está sentando mal. ¡Que no, que eso no es pan, eso es una patata envenenada! ¡Me encuentro mal, me encuentro mal! ¡Me estoy mareando! ¡Has intentado matarme, Turbo! ¡Que no soy Turbo, que soy agüita! ¡Y no te he intentado matar, te has comido una patata envenenada! ¡Sí, claro! ¡Ahora vas a cambiarme el tema, Me estás distrayendo diciendo que no has intentado matarme. ¡Aquí tengo las pruebas de la verdad! ¡Me has dado una comida envenenada! ¡Pero si esto es pan! Pues ¿sabes qué? ¡Atento! ¿Qué estás haciendo, Turbo? ¡Ahora en tu bonita casa van a ser fuegos artificiales! ¡No es posible! ¡Corre! ¡Haciendo esto! ¡Corre! ¿Qué haces, Turbo? ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Que no es mi cumpleaños! ¡Mi casa! ¡Me he quedado sin casa! ¿Y sabes qué, Turbo? ¡Por romperme mi valiosa casa! ¡Ahora me va a quedar la tuya! ¡No! ¡Mi casa no! ¿Por qué mi casa, bebé? Pero si yo no tengo casa. Pues me la voy a quedar. Sí, vas en buena dirección por lo que veo. Está para allá. Tranquilo, Turbo, que todos los caminos llevan a Roma. Ya verás. Y ahora sí, todo esto es mi casa. ¿Pero qué está ahí ya? ¿Pero cómo ha ido tan rápido? ¿Que es Forrest Gump corriendo o qué? Ahora esto es mi casa, Turbo. No, adiós. Esto no es tu casa. Esto es mi casa. Atento. Vete de mi casa. M-I-C-A-S-A. Mi casa. Te lo delatreo. Vuelvo a repetir. Vete por la puerta de mi casa. ¡Ay! Que estoy a un corazón y medio. Cuidadito. Exacto. Muy bien. Ahora esta es mi casa. Mira, ¿sabes qué? Anita, o como te llames, ya me da igual. No, si quieres, te reformo tu casa. No te preocupes. Hazme caso. No, esta es mi casa. Que no, que esto es mío. Mira, ven, acompáñame afuera. Ah, sí, mira, tiene muchos diamantes. No, pero sí, es verdad, tiene un montón de diamantes, pero los picaré luego. Vente, ¿quieres
tu casa de vuelta o no? Pues a ver, prefiero mi casa mil y una veces más que esta basura de pero casa. ¿Pero cómo que basura? Mírame ahí, qué guapo, qué guapo, qué guapo. Eso en tu casa no está, pero ¿sabes qué? Y sí. Esto si me tengo que quedar a vivir, lo voy a quitar, ya verás. ¡Ah, madre mía! ¿Quieres tu casa de vuelta o no? ¡Sí! Pero la quiero rápido. ¿Rápido? Pues toma, la vas a tener rápido. Toma, toma, aquí tienes tu casa reparada. Tu casa, tu casa, tu casa. Ahí la tienes. Mira, mira, mira. Aquí también, aquí también. Que no quiero tantas casas, que solamente quiero una. ¿Y cómo le estás haciendo esto? Toma, 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 toma. No querías casa, ahí tienes. No, no quiero tantas casas, no quiero tantas casas. No, no quieres tantas. Vale, haberme lo dicho antes. Lajito, lajito, no te preocupes. Ya está, ya está, ya está. Pero déjame una. Ah, una. Sí, 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 perdón, perdón, que se me ha ido. Pero mira, se ensucia todo el suelo. Es culpa tuya por poner tantas casas. Mira, tranquilo, tranquilo, te la coloco. Mira, 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 mira. Ahí la tienes, ahí la tienes. Ahora está mejor, ¿eh? No me lo puedes negar. Está al revés. La piscina es más grande ahora. No, está al revés. ¿Qué has hecho? Ahora cómo me siento en los sofás. Ponla bien. Pero si está perfecta, no me lo puedes negar. Que no, que está al revés, Turbo. Mira, a mí así me encanta, ¿eh? Le daría un 10 de 10. Pero si está horrible. ¿Quieres que haga lo mismo con tu casa? Ponla bien. La puerta es súper útil, por ejemplo. Me gusta cómo está. Luego esto está volando, las camas también. Un poco de estilo moderno, ¿sabes? ¿No te gustan las casas modernas? Una mesa arquitectónica, nada, espectacular. ¡Y mira, oro, me lo llevo! Bueno, 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 esto me cansó un poco ya. Pero ¿cómo salgo de aquí? ¿Pero esto qué es? ¡Devuélveme Anita, mi casa! ¿Dónde has comprado las puertas? ¡Que me devuelvas la casa, te he dicho! Voy, te la devuelvo. Mira, mira. Esa no es mi casa, dámela entera. Mira, mira, aquí la tienes, aquí la tienes. ¿Te gusta o qué? Ahora está mejor, ¿eh? ¿Qué? ¡Pero si ahora está mal! ¡No! ¡Mira, mira! ¡Acompáñame, acompáñame! La piscina está hecha aposta para que puedas subir por aquí tranquilamente sin tener que preocuparte. Luego, eso sí, las hamacas ya no son tan útiles. Pero entramos ahora... Oh, ¡madre mía! ¡No he visto mejor puerta en mi vida! ¡Anita, deberías tenerlo! ¡Anita, flipas con las puertas! ¡Cuidado, cuidado, que te quedes por las ventanas! ¡Anita! ¡Anita! ¡Ay, ay, ay! ¡Que lo he matado, que lo he matado, que lo he matado! ¡No, no, no, no! ¡No! ¡Me he colado por la ventana! ¡Pero quién ha construido esa ventana! ¡Y esta ha sido la sexta forma de trolear a Agüita! ¡Turbo, Turbo! ¡Ven para aquí, ven para aquí! ¡Deja ya mi casa en paz! ¡Dime, dime! ¿Qué quieres? ¿Qué quieres de mí? Te voy a enseñar un montón de animales súper chulos. ¡Oye, oye, oye! ¡A mí no me falta ese respeto, eh! ¡No me llames animal! Bueno, en verdad sí que soy un animal. ¡Eres un animal! ¡Pero da igual! ¡Vamos a ver animales! ¡Ah, vale! Si tú lo dices, me gustan mucho los animales. Me encantan los ornitorrincos, las cebras, los... Voy a llevar a ver un perrito para ti. ¡Oh, voy, voy, voy! A mí me encantan los perros. Agüita, agüita, yo tengo un perro favorito. ¿Crees que podríamos adoptarlo? ¿Un perro favorito? ¿Cuál? Sí, sí, mira, te envío foto. ¿Qué opinas, agüita? ¿Crees que podamos adoptarlo? ¡No, Turbo, no! ¡Eso es un perro! ¿Pero cómo que no es un perro? Lo que pasa es que tiene un corte de pelo peculiar, pero es un perro en toda regla, vamos. ¡Eso no es un perro, tonto! Bueno, bueno, enséñame el perro que querías enseñarme. Ah, justo aquí, mira, este perro va a ser para ti. ¡Y hay dos! ¡Oh, me encantan los perros! Y ahora tienes que domesticarlos. ¿Y le doy pan? No, pan no, que tú me has envenenado antes con este pan, ¿eh? Lo voy a tirar para allá. ¿Pedernal? No, mira, tengo cordero crudo. ¡Toma! Casi, casi. No, es que necesito huesos. No es cordero crudo. No, toma huesos. ¡Wow! ¿Cuántos huesos? Mira. ¿Va por los huesos? Sí, sí, sí. Toma, perrito. Ahí tienes. ¡Ah, perro domesticado! ¡Muy bien, Turbo! Y ahora otro perro, domesticado, los dos, vamos. Ahora hola, son hola. Mis coleguitas. Hola, ¿cuántos perros? Sí, sí, te veo flipando en colores, Agüita. Sí. Muy bonitos perros, Turbo, muy bien. Espera, chócame la mano. ¡Ay, me ha pegado! ¿Qué? ¿Qué está pasando? No, Albita no, que es amigo. Uy, ¡no! ¡Albita! ¡Perros malos! No, estos perros no me gustan, prefiero el de la imagen. Mira, ve, Turbo, te voy a enseñar mi lobo, que es mejor que el tuyo. Mira, está justo aquí. No, pero ¿qué están visualizando mis preciados ojos? Anita, me estás estafando, este Federico VIII. Este es mi perro, no es tuyo. No, es mi perro. Ven para acá. Es mi perro Wilson. ¿Cómo que Wilson? Ni que Wilson. Este perro es más mío que de nadie. Te lo puedo mostrar. ¡Ay! Oye, no me
me lo robes, no me lo robes. No me lo robes, no me lo robes. Federico, Federico, que soy yo, soy el Turbio. No, no me lo robes, Federico, me lo soy Turbo. No, 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 no. Subo para arriba, subo para arriba. Ahí va, ahí va, ahí va. Va a morir. Casi muere. Vale, ahora sí vamos de vuelta a Wilson. Menos mal que ha muerto Turbo. Acompáñame, eso es. Y ahora te daré unos filetes. Métete dentro de tu casa. Vamos, 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 vamos. Uy, va, uy, va, uy, va. Tranquilo, Federico, no te preocupes. Sé que el hombre es extraño, que parece un fideo azul, te está intentando secuestrar, pero yo te voy a ayudar. Y te voy a devolver al lado bueno, pero si no pones de tu parte no puedo hacer nada. Vente, vente, vente. ¿Qué estás haciendo, Turbo? Mi perro, no, otra vez no. No, 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 vete no, aquí, vete aquí, vete aquí. Es mi perro, es mi perro. Me vas a robar a mi perro, no, ¿en vete, serio? Vete, 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 vete aquí, mi perro. Albita, no esperaba eso, ¿eh? Y ahora lo que voy a hacer para que no se vuelva a acercar a mi perro, voy a poner una trampa justo aquí. Justo aquí, exactamente. Voy a poner unas cuantas dinamitas por aquí para que Turbo no vuelva a entrar en mi casa. Y ya estaría, me voy de aquí. Con esto va a ser imposible que Turbo... ¡Que no, mi casa! ¡Mi casa, no, 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 no! ¡No puede ser, no! ¡No, mi perro! ¡Mi perro! ¡No! ¡Lo he pisado sin querer, mi perro! ¡No! Pensaba que iba a morir Turbo. Anita se ha quedado al vacío. ¿Pero qué ha pasado aquí? ¡Ahí va, ahí va, ahí va! ¡Federico VIII otra vez, no! ¡Ha muerto más veces que Krillin! ¿Qué voy a hacer ahora? ¡Me he vuelto a quedar sin perro! ¡Mi perro ha muerto por tu culpa! ¡Y ahora te voy a quemar, te voy a quemar, te voy a quemar! ¡Ah, para! ¡Que has matado! ¡Matas a Federico y encima me quemas! ¡Así me lo pagas! ¡Uy, uy, uy! ¡Menos mal que llega el agua! ¡Escúchame, Billy! ¡Que ha sido culpa tuya! ¡Qué, Billy! ¡Te voy a llevar al médico! ¡Estás pues, loco! Pues, ¡estás enfermo! ¡Pues como te llames, Alejandro, Anita, no sé, me da igual ya tu nombre! ¡Te voy a llevar al médico! ¡Estás enfermo! ¡Ven! ¡Gota de pintura azul mal pintada que ni siquiera te pegas al suelo! ¡No, no! ¡Yo no voy a ir! ¡Ve tú, ve tú! ¡Cuando estés me avisas! ¡Ah, no quiere venir conmigo! ¡Entonces voy a ir yo al médico solo! ¡Y le voy a preguntar qué puedo hacer con Turbo! ¡Ah, llevo mucho rato buscando un médico! ¡Pero qué es esto! ¡Es un veterinario! ¡Pero bueno, no me queda de otra! ¡Turbo es un animal! ¡Así que lo llevaré al veterinario! ¡Espero que sea una buena opción! ¡Este veterinario es la primera vez que lo veo! ¡A ver, vamos a entrar dentro y hay alguien! ¡Oh, qué! ¿Turbo? ¿Qué está haciendo? ¿Y está Hardred ahí? ¡No, no! ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo con Hardred? ¡Turbo, Turbo, Turbo! A ver, a ver, a ver, mi estimado. Lamento comunicarle que no puede entrar ahora mismo. Estamos en medio de una cirugía muy importante. ¿Qué haces, adiós, Turbo? Adiós. ¿Qué haces, Turbo? ¿Qué haces? ¿Qué haces con Hardred? Por favor, por favor. Estamos en, en medio de una operación muy importante, de vital importancia. Es de vida o muerte, es de vida o muerte. No, deja Hardred, deja Hardred. Que no, que no, que no está aquí, es Hardred. Pero vete aquí, vete aquí, vete aquí. Pare de agredir al veterinaresco. Eso es una falta muy, muy grave, muy grave. No, vete no, no, aquí, para, vete tú, se va a morir. Si no, te lo estoy advirtiendo, Tú no eres médico, vete de aquí. Billy, Billy, fuera de aquí, no me acuerdo de tu nombre. Anita, Alita, me va a tocar llamar a la policía, caballero, como continúas, Yo sí que voy a llamar a la policía, porque tú no tienes ni título de médico ni nada. Que sí, que soy, que soy un veterinario calificado. Te has equivocado de paciente, Turbo. Eso pasa, es que claro, vienes aquí a distraerme. Pues qué espera, se va a morir el paciente. No, lo has matado, no. No, 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 yo no le he matado, lo has matado usted, caballero. Lo has matado, no, no, lo has matado. No, 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 lo has matado tú. Tú eras el que estaba aquí con el mechero encendiendo cosas. Yo no he matado a nadie, se lo puedo asegurar. Lo has matado, Turbo, necesitas un médico. No, 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 que yo no necesito a nadie, de verdad, que yo estoy muy feliz conmigo mismo. Turbo, ven aquí, sígueme al médico, si no me sigues acabaré contigo. No, no acabes conmigo. Pues sígueme, sígueme. Anita, te sigo. Que me llamo Agüita. Vamos, vamos. Ay, vamos, vamos, vamos. Pasa algo, pasa algo. Turbo, ¿qué te pasa? No, no, no puedo girar, no puedo girar, solo puedo seguir recto. ¿Cómo, cómo que no puedes girar? Es sí, por sí, aquí. Sí, sí, que no me responde la cabeza, que no puedo moverme, solo puedo ir recto. Pues eso, ver recto, es por aquí. No, no, no. Te cuido, no, te cuido, te cuido. No, no, saltes, no puedo saltes, saltar saltes. Tampoco, no puedo saltar. No, no, saltes, no puedo saltar. No saltes, pasa, pasa, no, pasa. No puedo hacer nada, solo puedo pasa ir para adelante o para atrás, de verdad. Que pases por aquí, te he dicho. Voy, voy, voy. Ostras, pero Turbo, ahora hay que girar a la izquierda. Ves a la izquierda, ves a la izquierda. Yo no puedo, yo no puedo, yo no puedo. Encuentro detente. Otra solución, encuentro otra solución. No, 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 aquí detente, me quedo. Detente. Me están fallando las piernas, me fallan las piernas. Te tengo que empujar, te tengo que empujar. No, 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 para. Ah, Turbo, mira, sabes que da igual, voy a ir a por un carro y ahora vuelvo. Muy bien que lo veo, muy bien que lo veo, aquí te espero. Ah, Agüita se está creyendo todo esto.
estoy flipando. Es el mejor día de mi vida. Vamos, Turbo, ven aquí. Estoy ya con mi carro. Ven, 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 súbete al carro, súbete. Yo también, Alejandro, te veo un poco en complicaciones, ¿eh? Súbete al carro. Pero que estás atravesando el suelo. Ah, no, ahora. No, no puedes, que no me puedo mover. Ven, 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 súbete al carro. Voy. Me muevo solo. No puedes conducir. Es verdad, es que no tengo ganas de conducir, sí que es cierto, ¿eh? ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? ¡Me he muerto! ¡Albita, eres un mal conductor! ¡Ay, ahora lo he perdido todo! ¡No puede ser! Y a saber dónde se ha metido Turbo ahora. Tengo que encontrarlo. ¡Hijo! ¡Ven aquí! ¿Qué, hijo? ¡No, no te escapes! ¿Qué? ¿Quién eres tú? ¡Ah, eres la madre de Turbo! ¡Soy tu madre, hijo! ¿No me recuerdas? Que tú eres la madre de Turbo. Pero tú eres Turbo. Si además, ahí está tu cabeza. Y esta es tu casa. ¿Qué dices? No, esta es la casa de tu hijo. No puede ser. Pero tú eres mi hijo. Su madre se ha vuelto loca también. ¿Te habrá caído un yunque igual que Turbo? ¿Será así de nacimiento? ¡Ah, hijo! ¡Ven aquí! ¡Te estás portando mal últimamente! ¿Cómo que me estoy portando mal si no soy su hijo, señora? ¡Sí, sí! ¡Me han dicho que estás suspendiendo todas las asignaturas! Mira, quédate ahí. No, estás, tú no eres mi madre. Encima ves, cierra la puerta de tu casa. ¿Y por qué estás rompiendo el cristal de tu casa? ¡Que no es mi casa y no soy su hijo! ¡Turbo! ¡Que no soy Turbo! ¡Tengo que confesarte algo! ¡Y es que mira! ¿Qué he sido yo todo este tiempo? Pues obviamente no me quedo más tonto de lo que ya estoy. Eso es imposible. Oh, ya, porque eres muy tonto. ¡Pero qué dices! ¡Respeta un poco! ¡Que lo he dicho de broma, agüita! ¡Pero si yo soy muy listo! ¡Me has destruido la casa y todo! ¿Solo porque te tiré el yunque en la cabeza? ¡Hombre, pero te lo mereces! Si al menos has aprendido así la lección, ¿o no? La lección te la voy a enseñar yo a ti. ¡Ven aquí! ¡Ah, para! Turbo, te voy a ganar esta batalla. Lo dudo mucho, porque voy a hacer la mejor casa en el árbol. Mi casa en el árbol va a ser increíble. Sí, 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 di lo que tú quieras, agüita, pero te voy a ganar, te lo puedo asegurar. De hecho, ni me gusta ese árbol, lo voy a quitar. Venga, vamos a comenzar. Vale, venga, dale. Ven, chicos, voy a hacer una casa en el árbol, pero literalmente. Ya que he metido un mod que agüita no sabe que está, que es este de aquí. Y mira todos los bloques que hay. Y no solo eso, si cojo, por ejemplo, el netherite chisel, puedo venir por aquí y hacer un agujero. Míralo, míralo. Dios mío, aquí va a estar la entrada de mi casa. Y realmente va a ser como una base. Y te estarás preguntando, pero Turbo, ¿cómo vas a entrar si eres enorme? Por aquí no entras. Obviamente que no entro por aquí, a no ser que ponga este comando. ¡Oh! ¡Me he hecho enano, chicos! A ver. Madre mía, voy a tardar que flipas en llegar. Ah, no, estoy. ¿Entro? Y ahora quepo perfectamente. Y puedo colocar los bloques, puedo hacer de todo. A ver, vamos a empezar. Quiero hacer esto simétrico. ¡Perfecto! ¿Rompemos? Pues voy a ocupar todo el espacio que pueda, la verdad. ¿World Edit podré usar? No puedo. Pues nos toca hacer todo a mano, ¿en serio? Vale, aquí tenemos la primera sala. A ver qué pasa si coloco lava. Vale, hay lava aquí. Creo que tengo un problema, chicos. ¡No puedo quitar la lava! ¡Que alguien me ayude! Está haciendo clic a todo. ¡Ah, mira! Si estoy dentro, no muero. Es solo visual. Pues perfecto, porque Agüita se va a pensar que no puede entrar a nuestra base secreta en el árbol. Y para nuestra casa en el árbol, primeramente vamos a sacar este árbol que es muy feo y es demasiado pequeño, no me va a caber una casa del árbol aquí. Y ahora vamos a seleccionar otro árbol mucho más grande, por ejemplo este de brote de jungla. Sacamos polvo de hueso y empezamos a hacerlo más grande. ¡Wow! ¡Increíble! Aquí sí me va a caber una casa del árbol en condiciones. Pero por lo pronto vamos a agarrar algo de madera y algo de piedra y evidentemente unas escaleras. Y vamos a empezar a hacer la base de nuestra casa. Aunque estoy pensando que la piedra no serviría mucho en una casa así, ya que se caería muy fácilmente. Así que vamos a utilizar bloques de cuarzo para algunas partes. Obviamente, como no, le he puesto carteles a la lava para que no caiga aquí dentro. Y chicos, ahora se ve mucho mejor de calidad, la verdad. Ay, por cierto, he tenido que actualizar el texture pack porque si no se veía bastante mal. Se veía todo pixeleado y me he puesto uno mejor para que se vea más realista. Así que vamos a empezar, chicos. Agüita no se lo voy a poner fácil para entrar a la base. Voy a coger escaleras para que baje por aquí. Esto sí que se lo voy a poner fácil, el bajar. Tampoco voy a ser mal amigo. Y ya empezamos con las pruebas,
chicos. Y para ese parkour va a utilizar bloques de hormigón. Mira, hormigón por aquí. Perfectísimo. Y cuando llegue a esta parte va a tener que hacer un parkour aún más en pequeño. Me voy a hacer incluso aún más pequeño que un píxel. Así somos. Voy a utilizar ladrillos de cuarzo. Total, son solo un píxel. Tampoco se van a ver mucho. Construyo de este modo. Este salto más o menos fácil. Luego uno más difícil. Un salto de 4 bloques. Vamos a probar si se puede, chicos. ¡Vamos! ¡Oh, he podido! ¿Y de 5 podré? Esto sería un salto de 5 bloques, chicos. Vamos a probar. Por cierto, hay un bloque ahí. Pero bueno. Vale, me he caído con el de 4. No me quiero imaginar con el de 5. Esto es casi imposible. Pero este lo he hecho. Nuestra casa tiene que tener un tejado. Pensaba hacerlo de cuarzo, pero creo que quedará mejor así. Eso es más rústico. El único problema con el tejado es que hay hojas por aquí. O incluso podríamos hacer una fusión entre árbol y casa. ¡Oh, eso quedaría increíble! Y vamos a colocar un comedor por este lado de aquí. Colocamos unas sillas por aquí. Y evidentemente ahora vamos a necesitar cristal. El único problema es que no tenemos espacio para colocar la cama, la cocina y todo. ¿Qué podríamos hacer? ¿Qué podríamos hacer? Ah, ya está, se me ha ocurrido una idea. Y para esto vamos a hacer un segundo piso. Y fijaos que hemos ahorrado un montón de bloques en verdad, ¿eh? Haciendo el parkour tan pequeño. Oye, a todo esto, ahora que lo pienso, agüita, puede saltar directamente así y ya está. O puede pasar por aquí andando. Ha sido una pérdida de tiempo. O no, espera, espera. Me voy a dar un command block y coloco este comando. Y aquí pongo el mismo, pero para hacerse más grande. Entonces, cuando agüita salte, se va a hacer pequeño. Va a tener que hacer todo así, en tamaño chiquito. Mira, mira, mira. Y ahora vuelves aquí. Y vaya, no me he hecho más grande, debería. Ah, espera, me faltaba terminar el comando. Ya está, ya está. Ahora sí, cuando pisas esto te vuelves a hacer enorme. Continuemos haciendo parkour muy bien, poco a poco. Lo que vamos a hacer ahora va a ser ampliar nuestro piso de arriba. Pero evidentemente todavía nos queda por terminar la planta de abajo. Esta parte va a ser un poco más pequeña, ya que es únicamente para dormir, como hemos dicho. Ampliamos un poco más el tejado y lo cerramos. Colocamos cristal por aquí para las ventanas. Y aquí vamos a colocar nuestra cama y unos muebles de dormitorio. ¡Oh, queda increíble! Y ahora después de este parkour se va a volver a hacer pequeño. ¡Mira, perfecto! Y voy a construirle un caminito. Voy a ponerle zigzags y todo a este caminito. Y esto le va a llevar a nada más y a nada menos que un laberinto súper pequeño. ¡Mira, mira, mira! Hacer un laberinto siendo enano es súper complicado. Parece que no, pero sí. Colocamos el resto de ventanas y vamos a colocar por aquí una cocina muy interesante. Y vamos a empezar a agarrar un lavadero, por ejemplo. Unas encimeras para la cocina estaría bastante bien. Ah, y un enfriador. Pero claro, el enfriador tiene que ser de color azul. Literalmente vamos a colocar por aquí un fregadero. Colocaríamos un escritorio por aquí, esto por aquí. Y ampliamos nuestra cocina. Me estoy perdiendo ya hasta yo en mi propio laberinto. Por cierto, la salida va a estar aquí. No, aquí no, aquí. ¡Bien! Una vez que salga voy a hacer un caminito así. Cuando salga también pongo una placa de oro y tenga que subir por aquí para enfrentarse a otra prueba antes de llegar a la casa de verdad, claro. Esto le va a costar que flipas porque viene aquí, se hace pequeño, viene por aquí, muy bien. Es por aquí, creo que era por aquí, ¿no? ¡Es súper complicado! Os lo prometo que estoy intentando salir con todas mis ganas, pero no puedo. Este camino me suena. ¡Dios! Me ha costado que flipas porque me conocía el camino, ¿eh? ¡Madre mía! Nah, agüita no se lo pasa en la vida. Ahora cuando pase por aquí, voy a tener que hacer lo más difícil de todo Minecraft. Probablemente no sepáis de qué estoy hablando, pero atentos porque queda poco para que os entréis. Se llena todo de lava, espero por favor que no se queme. ¿Os suena más? Oye, espera, esto tampoco tenía que estar lleno de lava. La salida por lo menos no. Ya que la gracia es que haga un circuito de barcos, chicos, todo el rato. Oh, vale, espera, pero hay un problema. No hay tantos barcos como para hacer un circuito. La llegada tendría que estar aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Vale, con 8, con 7 te basta. Esto lo voy a tapar. Es más, voy a poner barriers para que Agüita no haga trampas, que me lo conozco. Y así se llegaría. Y cuando llegue a la meta, para pasar a la sala de verdad, va a tener que hacer un super water drop. Así que voy a hacer aquí espacio. Si quiere llegar, que coja el agua y haga un water drop. ¡Mira! ¡Pam! Bueno, claro, no lo puedo quitar porque estoy creativo. Y ahora aquí sí que va a estar toda la decoración, chicos. Que tampoco voy a meter mucha, eso no me interesa. Lo que me interesa es guardar todos mis diamantes. ¡Diamantes por aquí! Y esmeraldas en el otro cofre. ¡Madre mía, voy chetadísimo! Y mirad cómo está quedando nuestra casa. Pero se puede caer. Entonces lo que vamos a hacer es hacer un efecto de que estos troncos están sosteniendo la casa. Y ahora lo siguiente que vamos a hacer va a ser hacer el exterior, porque evidentemente tiene que quedar muy bonito. Y para esto vamos a colocar este buzón para continuar con la temática. E incluso una caja de estas rollo picnic. Y vamos a utilizar estos setos para rodear toda nuestra casa. ¡Perfecto! Y creo que nuestra entrada la vamos a hacer exactamente por aquí. Colocamos
tenemos el buzón. Y evidentemente un banco fuera de la casa también quedaría muy bien. Y ahora aquí vamos a hacer un rollo picnic. Un poco de decoración, ¿no? La decoración es muy importante, chicos. Librerías. Y mira, trampillas de abeto, por ejemplo. Es más, para la tele voy a poner una mini mesa. Ahí la tienes. Y luego, ya que tengo tanto espacio por aprovechar, pues voy a colocar un piso de arriba. Tampoco un piso de arriba, pero que se pueda ver, etcétera, de alguna que otra cosa. Y mirad, con estas vallas queda muy bien. Aquí una mesa y ya con esto terminaríamos, chicos. Espera, espera, faltan sillas. Una silla aquí, aquí se podría comer. Por ejemplo, es una silla para comer, chicos. Me encanta esto, me gusta cómo queda. Lo tenemos. Vale, chicos, y ahora salimos por la puerta de lava. ¡Salimos! Y me voy a volver a hacer grande. ¡Qué incómodo estar ahí dentro, chicos! Vale, agüita, acabo de terminar. ¡Oh, yo también he terminado, Turbo! ¡Mira mi casa del árbol! ¡Wow! Agüita, ¿pero qué es esto? Es una casa del árbol, lo que habíamos acordado. Agüita, creo que no has entendido bien lo que había que hacer. ¿Cómo que no? Pero si es una casa del árbol, Turbo, ¿cómo no lo ve? Había que hacer una casa dentro del árbol. Pues, a ver, no está del todo dentro del árbol, porque si no tendría que ser una casa demasiado pequeña. Pero, Turbo, mira, literalmente está casi dentro del árbol. Bueno, a ver, vamos a verla. A ver, mira, no está mal decorada, no te lo voy a negar. Esto está guay. Ah, pero si no tienes correa, agüita, ¿no tienes amigos o qué? No, no tengo amigos, Turbo. Pero mira, tienes un banco aquí para sentarte, para ver el día pasar. Es verdad, sí, este banco me gusta. Aquí tienes para el correo. Puede llegarte, no sé, si te has comprado unas gafas de realidad virtual, las pueden meter aquí dentro, aunque es un poco pequeño, ciertamente. Aquí tenemos un baúl. Una caja, espérame, ¿me puedo meter dentro? No, no te puedes meter dentro, Turbo. Tenemos por aquí un picnic con troncos, que es bastante interesante para que puedas contar historias por la noche con tus amigos. Y ahora sí subimos por aquí. Uy, me caigo, estoy muy seguro. Vas a tener la entrada a mi casa. Uy, han crecido lianas. Sí, es verdad, hay que tener un mejor cuidado, agüita. Te va a tocar contra el tronco jardinero. Uy, ¿qué es esto? Es una espátula, no la toques mucho. ¡Como la de Bob Esponja! Exactamente, y es que esta es la cocina. Y aquí para comer, mira, te sientas aquí y come. ¿Pero por qué no nos estás mirando? Estamos en diagonal. Sí, para aprovechar el espacio, porque ponte que yo me pongo aquí y ocupo espacio tuyo. Bueno, en verdad tiene un poco de sentido, la verdad. No te lo voy a negar, agüita, me gusta cómo piensas. Y si ahora quieres pasar al piso de arriba, vamos por aquí. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ojo! ¿Estas hojas aguantan nuestro peso? Si salto mucho, no las partiré. Sí, y además por eso la cama está sobre madera, Turbo. No, no, pero solo una cama está sobre madera, la otra no. Ah, bueno, pero no pasa nada. Realmente mira cómo aguanta nuestro peso. Podemos saltar así. ¿Y qué pasa si pongo un hoglin aquí, agüita? ¿Aguantará el peso? Sí, sí que aguanta, ¿no lo ves? Sí, lo aguanta, perfecto. Mira el lado bueno, ya tienes una mascota nueva, agüita, es tu mascota. No quiero un hoglin en mi casa, sácalo de aquí, sácalo de aquí. Lo puedes alimentar con hues. Uy, ¿qué acaba de pasar? Ya no es un hoglin. Los hoglin en el Overworld se convierten en hoglin zombie. Ah, bien visto, agüita, bien visto. Ya no me gusta, lo de los zombies no me gusta mucho. Y para salir, bajamos por aquí y literalmente ya saldríamos. Vale, no está mal, pero ven a ver la mía, agüita. Vamos a ver. ¿Qué es esto? ¿Tiene casa ni nada? Es una casa en el árbol, pero de verdad, ve por aquí. ¿Ves esto de aquí? Sí, lo veo. Acompáñame, nos hacemos más pequeños. Hola. ¡Wow! ¿Y esto? ¡Y entramos, agüita! ¡Vamos! ¡Estoy! Y espérate, espérate, porque no te lo voy a poner tan fácil. Te pongo survival. ¡Wow! ¡Madre mía, Turbo! ¡Se ve increíble esto! Hombre, ¿qué esperabas? Nos hemos hecho enanos y hemos entrado dentro del tronco. Pero a ver si puedes pasártelo. ¿Cómo has hecho eso, Turbo? No sé, vale. Tú has utilizado mods. Esto es totalmente legal, agüita. No, esto no es para nada legal, Turbo. Era una casa del árbol. Literalmente aquí no veo ni mesa, ni sillas, ni nada. Pero porque tiene mucha seguridad. Para acceder ahí te tienes que pasar este parkour y otras pruebas. Ah, pues ya no me convence tanto. ¡Oh, qué! ¡Me he hecho pequeño! Te has hecho más pequeño de lo que ya eras y tienes que pasar este parkour. Mira, si te caes te voy a comer, agüita, que lo sepas. ¡No, no, no! Oh, con mucho cuidado, no puedo. ¡Ah! ¡Agüita, te como! Ok, Turbo, ahora sí que sí, no vas a comer. ¡Let's go! ¡Vamos! ¡Oh! ¡Has pasado! Me gusta, me gusta, es bastante... ¡Ah, me caí! Dale, agüita, dale. Bueno, no pasa nada porque hago así, ¡pum! Y prepárate porque estás a punto de entrar en el laberinto más difícil de todo Minecraft. ¡Juan, me he hecho pequeño de nuevo, Turbo! Oh, hombre, porque vas a ir a un laberinto y espero... ¡Madre mía, si me pongo aquí, puedo verlo en perspectiva! ¡Un laberinto! ¡Oh, no! A ver, te veo por ahí pasar. ¡Es un laberinto diminuto! Yo esperaba que iba a entrar dentro de un laberinto diminuto, así que no estoy preparado. Veo que te está costando muchísimo. Sí, ¿dónde está la salida, Turbo? ¡Ayúdame! ¡No te lo voy a decir! ¡Oh, lo has encontrado! ¡Wow, me
Santiago Grande, Turbo. ¡Vamos! Y espérate, espérate, porque te tengo que dar barcos. ¿Barcos? No me gusta eso, Turbo. ¿Sabes qué te toca, no? Tienes que hacer un circuito haciendo la Dream Classic hasta llegar a esta zona. ¡Voy para allá! ¡Dale! 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 ¡Muy bien! ¡Eso! ¡Oh, lo has hecho! ¡Oh, eres un profesional! Ahora te queda lo último, hacer un 4-drop. Ok, voy para allá, Turbo. ¡Vamos! ¡Let's go! ¡Hay zombies! Y ahora te tienes que enfrentar a estos zombies. No estaban puestos a puesta, se han colado. Pero bueno, ya que están, me los limpias. ¡Mátalos, mátalos! ¡Perfecto! ¡Muchas gracias! Y mira, esta es la habitación final. Mi casa de verdad, ¿qué te parece? Está bastante bien, de hecho aquí hay unos asientos muy cómodos. Perfecto, ahí para entrar. La televisión que es muy grande. Exacto, pero ¿sabes qué? Lo mejor es que la televisión es súper grande, pero porque nosotros somos pequeños. Entonces me ha costado como $2. Bueno, no estaba mal tu casa, Turbo. Me ha gustado bastante. Mira, te voy a dar la victoria por esta vez. ¿En serio? ¡Vamos! La primera vez que admites la derrota, Agüita. Te has esforzado mucho en protegerla y eso yo no lo he hecho. Debería de haberlo hecho también, Turbo. Mi amigo se volvió rico en Minecraft, pero desde entonces no me respeta por ser pobre. Así que me voy a hacer pasar por noob para trolearle. Chicos, desde que Joel se hizo millonario, el dinero se le está subiendo a la cabeza y lo está corrompiendo. No sé por dónde esté. Ay, otro día excelente con el cielo azul. Azul como mis diamantes. ¡Yuhu! Miradlo, ahí está Joel fardando de tener diamantes. Y no sé con quién farda. Si aún no sabe que estoy aquí, o sea, está fardando él solo. Pues rico soy, Dios mío. Tengo muchísimo dinero. Se lo podría robar, pero no se lo voy a robar, aunque sea pobre. Soy una gran persona y mantengo mis ideales. Voy a decirle que se le ha caído el dinero, Joel. Se te han caído todos esos diamantes. Yo de ti tendría más cuidado. Cualquier persona podría robártelos. ¿Y tú qué haces en mi casa, plebeyo? ¡Ah! ¿Cómo que plebeyo, Joel? Tienes que respetarme un poco, ¿eh? No, no, no. ¿No tienes dinero? Yo no te hablo. Pues no, espera. Pero Joel, ven aquí un momento. Si éramos amigos, ¿no te acuerdas? Sí, sí, pero ya no, porque ya no tienes dinero. ¡Wow! Es verdad. Chicos, desde que alguien me robó todos mis diamantes, me quedé sin dinero y yo he sido extremadamente rico. No puede ser, tengo que encontrar una solución. Le podría haber robado los diamantes que estaban aquí. Ahora me arrepiento. Ya no quieres ser mi amigo porque no tengo dinero. Joel, ¿y tú amablemente no me darías algunos diamantes para que pueda volver a ser rico? Porque como estoy viendo, te sobran. O sea, mira la armadura que tienes y tienes un bloque súper bonito en la mano. Uf, es que está un poco complicado. Es que casi no tengo nada. Espérate, a lo mejor tengo algo por aquí. A ver, ojo, ¿qué me dará Joel? Esto tómalo como una inversión, como signo de nuestra antigua amistad. Pusiera un bloque de tierra y ni siquiera sé dónde está. Acaba de desaparecer. Pues eso es porque seguramente lo has roto ya. Dios mío, esta gente pobre. ¡Jope, Joel! ¡Te pasas! Bueno, si me disculpas, tengo que ir a tomar un café a mi sala. Así que adiós. Bueno, bueno, pues como se ha ido Joel y encima le he avisado de que se le estaban cayendo los diamantes y no me ha tratado bien, yo pensaba que me iba a recompensar mi buena obra, pero no. Así que voy a robarle unos diamantes por aquí. Si es que tiene un montón y me había dicho que no tenía en el cofre. Me voy, chicos, me voy con mis 32 diamantes nuevos. ¿Qué es eso? Está sonando la alarma. No, voy a buscarlo. La puerta está cerrada y está sonando una alarma de seguridad. Dios mío, Joel, baja el arma. Atrás, atrás, tengo el suficiente dinero para que te pueda matar y no tenga consecuencias. Ven aquí. Ah, no, toma, toma, toma. Y toma, te lo prometo, no tengo más diamantes. Uf, menos mal, casi me roba los pocos diamantes que me quedan. Vale, menos mal. En fin, Joel, creo que se te está yendo la cabeza. A ti se te está yendo la cabeza, ya no tienes dinero. Ah, ¿sabes qué, Joel? Voy a construir una casa increíble. Luego vas a tener envidia de mi casa. Va a ser mil veces mejor que esta porquería. ¿Qué va, qué va? Mi casa es insuperable. Sí, mira, le puedo añadir hasta diamantes si quiero. La puedo recubrir entera de diamantes. Ah, sí, bueno, tantos diamantes no tienes. Adiós, Joel. Adiós, adiós. Bueno, ahora que se ha ido, mi tiempo vale oro, o mejor dicho, diamantes. Así que venga, es hora de tomar el cafecito. En fin, no puedo permitir que Joel me esté tratando así, chicos. Encima, lo que él no sabe es que yo también tengo dinero, aunque no lo aparente, porque solo tengo 4 de tierra en el inventario. Así que lo que voy a hacer es construir mi casa de tierra, pero debajo de esta casa de tierra voy a llenarlo todo de diamantes, joyas, netherite, oro, de todo, ya veréis. Miro por aquí toda la tierra que necesito y más o menos cómo puedo hacer de grande la casa.
Y a lo mejor... Dios mío, mirad a Turbo. Qué pobre que es. Está minando con una pala de madera. A lo mejor con esta tierra me da agua. Sí, perfecto. Y ahora mirad, pongo una ventana. ¿Pero qué está haciendo? ¿Una casa de tierra? ¿Esa era su mega mansión de la que me hablaba? Y lo demás con tierra. Yo creo que no está quedando nada mal. 24 de tierra más. Muy bien, cierro esto rápido. Cierro esto. Dios mío, ¿pero qué es esa pocilga? Ahí no viviría aunque me pagasen. Aunque ya no necesito que me paguen, tengo mucho dinero. Y nada, Joel va a flipar cuando vea mi casa. Y eso que aún no ha visto la parte de abajo, que va a ser lo mejor. Bueno, suficiente reírme de los plebeyos. Me voy a ir a la piscina a bañarme un poco. Venga, al agua, patos. Y a todo esto, Joel, ¿dónde está? Lo veo por ahí, creo que está en la piscina. Sí, está en la piscina, chicos. Vale, voy a dejarlo por ahí. Pues si está en la piscina, no me puede ver. Y eso significa que va a estar distraído. Así que, mientras tanto, me voy a poner en creativo y agarro tierra para construir por aquí. Es más, no me gusta que esto sea césped. Quiero que sea tierra. Así que lo voy a cambiar, aunque sea para un bloque peor. Pero así le vamos a dar una lección de humildad a Joel. Esto es una casa en condiciones. No tiene ni puerta ni ventana, pero por lo menos tiene el agujero. Y ahora aquí para abajo voy a hacer la buena sala. Y esta va a ser la primera sala. Agua, sí, mirad, menudo agujero. Vaya, eso no debería haber pasado. Quito la grava. ¿Ves este agujero tan grande? Lo voy a rellenar de diamantes. A ver, seleccionamos por aquí diamantes un poco. Perfecto, todo el suelo de diamantes. Luego las paredes las podemos hacer de oro. Y el techo de netherite. Vuelvo a poner bloques de diamantes. Y ahora las paredes de oro. Oro de 27 quilates. ¡Uy, va, uy, va, uy, va! Me he sofocado. No tenía que hacer esto. ¡Ahora sí! Y por último, netherite. El material más complicado de conseguir de todo Minecraft. Muy bien, esto está chulo, pero habría que decorarlo un poco. Mirad con cuántas cosas podemos decorar. Esto ya son camas de gente rica, ¿eh? Esta, por ejemplo, me gusta. Ya tengo cama, chicos. Ahora ponemos mesitas de noche. ¿Qué digo? Eso no es de ricos. Voy a poner bloques de diamantes y por detrás bloques de oro. No, de diamantes, de hecho. Además, fijaros, los he puesto cian porque es color de diamante, aparte de mi color. Pongo unas sillas por aquí y ahora mesas. Perfecto. Bueno, no, no, no. Las mesas van a ser beacons. O sea, faros de toda la vida. Fijaros, pa, pa, pa. Sí, está bien para hacer mesas. Y, por ejemplo, para decorar podría ponerle alfombras cian por encima, ¿no? Esto queda muy bien. Literalmente parece una mesa de ricos. Y ya para ir terminando esta sala voy a poner un sofá súper largo. Ya que aquí voy a ir la tele más grande de todo Minecraft. ¿Dónde está el medio? Aquí. Para hacer la tele coloco hormigón gris claro y hormigón negro. Y fijaros, esto es una tele súper grande. Increíble, ¿verdad? Coloco esto por aquí y ahora sé que queda súper bien. Y bueno, por ejemplo, también podemos poner una mesa aquí para poner el café o tal. Y atento, chicos, muy importante, voy a colocar muchas neveras y cosas de cocina. Todo esto obviamente no puede faltar. ¡Mirad esto! ¡Son un montón de joyas! Lo voy a poner por aquí mismamente. Aquí pongo joyas y un montón de lingotes apilados. Esto va a estar cerrado, ya que va a ser una sala. Esto lo voy a cerrar con bedrock, ya que va a ser una sala de alta seguridad para que nadie pueda acceder. Lo tengo ya todo tapado y solo falta hacer la entrada. Para aumentar la seguridad ya al nivel 1000 voy a colocar una puerta con contraseña y la contraseña va a ser 1, 2, 3. O sea, yo creo que más seguro que eso no hay nada. Y fijar todo lo que tengo por aquí. Voy a colocar más diamantes. Tengo de todo. Eso sí, ¿por qué se ve oscura? A lo mejor si pongo linterna marina, ¿por qué no se ilumina? Bueno, esto es un poco extraño. Me da igual si está oscuro o no. Lo importante es que son joyas. Y así la sala principal ya estaría terminada. Vamos a la sala de abajo, que aquí solo va a haber una piscina realmente. Vamos para abajo. Y atentos al pedazo de agujero que voy a hacer. Dios, aquí cabe una piscina enorme. Bueno, obviamente, ese es el objetivo. Mira, todo lleno de diamantes. Ya quiero ver la reacción de Joel cuando vea la pedazo mansión que estoy haciendo por debajo. Va a flipar seguro. Pongo aquí bloques de slime. Y además estos bloques de slime, si pongo aquí la piscina, se pueden utilizar de trampolín. Hago aquí la forma y reemplazamos todo. Colocamos los muros de diamante y el suelo también. Y ahora todo lleno de agua porque es una piscina, obviamente. Fijaros. Voy a poner un trampolín aquí. Aquí se puede saltar. Pero qué poco salta esto. Yo quiero saltar más alto. Esto no hace nada. A lo mejor si hago un trampolín enorme. ¡Wow! Ahora sí que salto más. Chicos, era eso. Fijaros. 360 y pum, 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 pum. Menudo salto. Esto sí que me gusta. Voy a hacer el mayor trampolín de la historia. Ahora a ver. Ahora sí, estoy subiendo.
estoy subiendo para arriba. Fijaros, fijaros, he conseguido lo que quería. Y bueno, además, también cuando bajes puedes saltar aquí y luego rebotar y también usarlo como trampolín. O sea, tiene dos trampolines increíbles. Y está muy chula, pero la noto demasiado azul. Así que quizás si le doy un pequeño detalle con oro no quedaría mal. Oro por esta zona y lo tengo. Vamos a avisar a Joel. Bueno, suficientes baños en mi piscina de lujo. Vamos a ver qué hace Turbo. Lo voy a ver desde mi propiedad con una torre de bloques de diamante. Vamos a ver. ¿Qué es esa cosa? Mira, me voy a acercar y todo. Vamos a ver. Dios mío, qué fea que es. ¡Oh, Joel! ¿Qué haces por aquí? ¡Estaba en mi casa! ¿Tú hablas de tu casa de tierra? Oye, un poco de respeto. Mira, te la muestro. Para empezar, tenemos aquí un precioso patio con tres flores amarillas. Tres flores amarillas. Y una, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Incontables flores amarillas y blancas a la vez. Margaritas, también conocidas como. ¿Qué opinas? ¿Qué opinas, Joel? Coméntame tu opinión de mi pedazo patio. ¡Qué jardín más feo! Mira, el mío de ahí arriba está mucho mejor. Y ni siquiera es un jardín. Vale, sí, tienes razón. Pero luego por aquí tengo un espacio en el que cuando llueve cae agua, se llena y se puede utilizar como piscina. ¿Qué piscina? Si esto se va a llenar de lodo, va a ser horrible. Bueno, sí, puede ser, puede ser. También depende de las precipitaciones. Y por último tenemos la parte trasera donde no hay nada. Vale, bueno, mira, es verdad. No juzgues a un libro por su portada. Tenemos aquí la entrada de la casa donde tenemos la puerta, muy chula, por cierto. ¿De verdad tengo que entrar aquí? ¿Esto es en serio? Y también tenemos una ventana en la que no hay cristal por mayor seguridad, porque si se rompe el cristal te puedes cortar. Como tú digas, Turbo, la verdad es que parece que simplemente lo has hecho porque no te llega el dinero. No, pero espera, espera, Joel, necesito que te coloques aquí en este bloque porque aún te queda. Porque como dice el dicho, lo mejor está por llegar, Joel. Disfruta la experiencia. Me has intentado matar, te voy a denunciar. Dios, ¿qué es esto? Oro, nederita, diamantes, ¿qué? Ves ahí de todo, es mi pedazo casa. ¿Pero cómo has construido esto si tú no tienes dinero? Sí, sé que tengo, Joel, lo que pasa es que me he hecho pasar por pobre para ponerte a prueba. A mí me tocó la lotería el otro día. Y mira todo esto que tengo por aquí. Espero que no se dé cuenta que he usado creativo. Dios, qué narices, está todo lleno de cosas. Y aquí tengo una cama súper chula, una mesa increíble. ¿Cómo has acertado? Dios, tus tesoros, Dios, sí, has visto, estos tesoros están chulos, aquí está, hay una corona, un cofre del tesoro. Bueno, hay dos cofres del tesoro. Sí, está lleno de todo. Pero todavía no sabes poner contraseñas buenas, Turbo, porque 1, 2, 3 no es una buena contraseña. No la necesito porque sé que nadie se va a colar. Y mira, aquí podemos comer comida de ricos, por ejemplo, caviar y esas cosas. Bueno, sí, eso ya me gusta más. Y luego, para terminar, también tenemos esto de aquí, que es mi cocina con muchas neveras que están todas vacías actualmente, pero ya las llenaré. Y mira esto, mi colección de dulces en su máximo esplendor. Dios, ¿cuántos dulces? Dios, Dios, qué chulo está tu casa, Turbo. No pensé que tuvieses dinero. Pues sí, sí que tengo. Y no ha terminado aún, porque obviamente está la tele 16K. Dios, aquí me puedo ver todos los vídeos de Xturbo en 4K. Sí, literalmente. Y no solo eso, baja por aquí, porque tengo lo mejor de la casa. ¡Tachán! ¿Qué? ¡Wow! ¿Eso es un trampolín gigante? Sí, mira, 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 puedo saltar aquí. ¡Wow, wow! Cuidado con hacerte daño en la cabeza. Menos mal que tú vas en full diamante. Yo no voy porque este es mi hábitat natural. Prefiero ir al desnudo. Dios, qué chulo. Y te puedes tirar a la piscina. Ahí sí, va. ¡Mira, yupi! ¡Wow! Está súper chula la piscina. Bueno, mi piscina por lo menos tiene sol. La tuya ni siquiera le da el sol. Bueno, eso es cierto. A mi piscina no le da el sol, chicos. Pero bueno, ¿qué más da que le dé el sol a tu piscina? La mía está llena de diamantes. Eso es mucho mejor. Nah, mi piscina es mucho mejor porque le da el sol. Y si no, ve a comprobarlo tú mismo. Que vaya a comprobarlo, vale. Pues voy a ir a comprobarlo. A ver cómo de buena es tu piscina. Bueno, pues que mientras que tú no has ido a ver mi piscina, le vamos a robar sus diamantes. Vamos, vamos. A ver su piscina. Madre mía, ¿qué ha construido ahí? ¿Ha construido un palo de diamante? ¿Qué cosas más raras hace Joel con diamantes? La verdad, bueno, no estoy para hablar que he construido una casa entera de bloques de diamante. Ah, pues la verdad que no se está mal en su piscina. Te da el sol directamente, por lo que me pongo moreno. Y el agua está a muy buena temperatura. Y sí que tiene razón, Joel. En eso me gana. En fin, voy a volver. Vi esta zona, también la voy a minar entera. Dios mío, Turbo está volviendo el doble de rico de lo que ya era. Es increíble que una persona tan pobre sea tan fácil de robar y tenga tantos diamantes. Así que vamos a robárselo todo, absolutamente todo. Y la Bedrock no la rompo porque no la puedo romper, si no me la llevaba tan bien. Perfecto, me voy de aquí al fin.
Jolín. Oh, ahí viene Turbo. Hola, Joel. ¿No quieres seguir estando en mi casa? No. Suficiente, yo creo. Vale, estaba ahí. Vale. ¿Y ese bloque de diamante que tienes ahí? ¿De dónde lo has sacado? Pues de mi casa, Turbo. ¿De dónde si no? Soy un mega millonario. Voy a dos diamantes a todos lados. Bueno, como te decía, tengo que hacer unos recados así de cosas de millonario. No me entenderías. Hasta luego. ¿Qué ha dicho? ¿Por qué se va tan rápido? En fin. Bueno, vamos a volver a mi casa. Me voy a bañar en mi piscina de diamante. Me da a mí la sensación o antes todo esto estaba lleno de bloques de diamante. No sé, chicos. ¿Vosotros qué pensáis? ¡Joel, ven aquí! ¡Te vas a enterar! ¡Corre, huye, huye! ¡Ahora! ¡Vámonos! ¡Písale! ¡Ahora me va a tocar reconstruir todo! ¡Dios mío! ¡Todos estos componentes me parecen increíbles! ¡De verdad! ¡Mira este micrófono! ¡Aquí se me debe de escuchar súper bien! Y además este portátil se puede abrir, se puede cerrar. ¡Haberlo encendido! ¡Wow! ¡Madre mía! ¡Tiene luces LED! ¡Es una locura! ¡La pantalla esta me encanta todo! ¡Mirad este súper ordenador! ¡Pero bueno! ¡Qué pena, chicos! ¡Ya que no tengo dinero! ¡No me lo puedo comprar! Espera, ¿no tienes dinero? ¿Quién me habla? ¿Quién me habla? ¿Hola? ¿Eres tú, Jesucristo? ¡Jesucristo, por favor! ¡Te he dicho que no tengo dinero! ¡No me atraga! ¡Eres tú, el dependiente! ¡Hola, buenas! Aquí, hola, buenos días. ¿Quería algo? Sí. Es que, mira, quería comprar un ordenador, pero no tengo dinero. Pero no pasa nada. Cuando sea rico, volveré. Ah, ¿con qué no tiene dinero? Sí, no tengo dinero. Bueno, no se preocupe. ¿Por qué no me preocupo? Hoy tendremos un descuento especial. ¿Un descuento de cuánto? Más vale que sea más del 20%, porque si no, dudo que pueda comprar algo. Tranquilo, es un descuento del 100%. ¿Un descuento del 100%? ¡Eso es más de la mitad! Efectivamente, ¿sabe usted sumar? Sí, eso me dijo mi profesora de matemáticas. Vale, entonces, ¿todo me sale gratis? Es un poco extraño, ¿dónde está el beneficio en hacer esto? No lo sé, yo solo trabajo aquí. Vale, ¿su jefe no se enfadará? Mi jefe es quien ha puesto el descuento, así que a mí me da igual. ¡Me llevo todo! ¡Dios mío! De acuerdo, que lo disfrute. Voy a construir una pedazo habitación, gamer, pero claro, aún tengo que ver dónde la construyo, porque en mi casa no hay casi espacio. Así que, ¿dónde la podría construir? Vamos a ver. ¡Fua! Es que tengo de todo ya. Con esto voy a poder jugar a Minecraft a 10.000 FPS. Ojalá tuviera un trabajo. Necesito dinero, no sé qué voy a hacer. ¿Constructor? Hola. Animal raro. Estabas diciendo que necesitabas trabajo, ¿verdad? Sí, disculpa, es que necesito un trabajo. No sé qué voy a hacer, no tengo dinero. Ah, tranquilo, yo te puedo dar un trabajo, ya que justo estaba viendo para construirme una habitación gaming, pero yo no sé construir, la verdad. ¿Una habitación? Eso está chupado, hombre. Yo llevo construyendo 30 años de mi vida. ¿30 años? ¡Madre mía! Pues sí, debes de ser un experto. Por supuesto, pero bueno, la experiencia tiene un precio, quiero decir. No voy a ser barato. Vale, sí. ¿Cuánto me vas a cobrar? Bueno, estaríamos hablando de un bocadillo entero, cuidado. ¿Un bocadillo entero? Pero tiene que ser de jamón, no me vale cualquiera. ¿De jamón? Madre mía, este hombre está hablando en serio. ¿Me va a hacer una habitación entera por un bocadillo de jamón? Me parece correcto. Oh, perfecto, pues trato hecho. Vale, muy bien, constructor, pues acompáñeme. Vamos a construir, luego le doy el bocata de jamón. Yo también tengo un poco de hambre, pero es que a mí no me gusta el jamón, solo como dulces. Mira, mi idea sería construirla en mi casa, pero no tengo espacio en mi casa. El único que conozco que tiene espacio es la casa de mi amigo Agüita, pero claro, sería un poco raro ponerlo ahí, ¿no? Donde usted me diga. Vale, perfecto, pues yo creo que lo voy a poner en la casa de Agüita. Hago una entrada secreta y ya está, así ocupo su espacio y no el mío. A sus órdenes, usted es el cliente y usted manda. Mira, sígueme, ven por aquí. Por supuesto, le sigo a donde usted me diga. Vale, la casa de Agüita está por acá. Mira, esto es un saco de boxeo, por si algún día lo quiero utilizar. Le doy permiso, está al lado de mi casa. Vaya, qué casa más bonita y espaciosa. Mira, yo lo que haría sería construir para aquí abajo. Cavamos y lo hacemos abajo, tipo una sala súper amplia, ¿sabes? No me diga más, me pongo manos a la obra. Pero manos a la obra, literalmente. Estás minando con la mano, te voy a traer un pico de Agüita. Yo, la verdad, no te voy a dar nada mío, pero de Agüita sí. Por supuesto que no hace falta, yo siempre trabajo con las manos. Bueno, le dejaré un tiempo ahí. De mientras voy a comer un poco de tarta de Agüita. Espero que no se enfade, le voy a construir una habitación
habitación gaming en su propia casa. O sea, debería de estar contento. A ver qué tiene agüita por ahí. ¡Oh! ¡Justo! Palas y picos. Muy bien. Encima son de netherite con eficiencia 5. Toma, aquí tienes. Con esto vas a ir mucho más rápido. ¿Qué? Esto no me hace falta, hombre. Que sí, que te hace falta. Hazme caso. Mira, mira, mira. Mira cómo vas a picar con esto. Miramos para abajo. Llegamos en nada. Pero este trabajo lo deberías de hacer tú, en teoría. Mira, yo creo que más o menos por aquí ya podríamos empezar a tirar para los lados, ¿no? A ver, voy a probar. ¡Oh! ¡Al visto! Es que es de buena calidad. Mira qué rápido estoy mirando. Mira la velocidad de la luz. ¡Wow! Pero esto es una pasada. Dios mío, nunca había tenido esta herramienta. ¿Cómo has conseguido esto? Pues se llama trabajar duro. Pero espera, ¿siempre habías trabajado con las manos? Hombre, por supuesto. Es la única forma que conocía de picar. Ah, madre mía. ¿Pero dónde te sacaste la licencia de constructor? Bueno, es que no tengo. Ah, normal que me cobres un sándwich. Lo barato sale caro. Antes de nada, necesito mi bocadillo. ¿Tu bocadillo? Oh, es verdad. Voy a por tu bocadillo. Ya vengo. De jamón, que no se te olvide. En fin, momento de ir a comprar los sándwiches. La verdad, me va a salir demasiado barato. O sea, me ha salido todos los componentes y ordenadores gratis. Y la construcción solo me cuesta un sándwich. Es el mejor día de mi vida con diferencia, chicos. Hola, dependiente. Hola, buenos días. Mira, me gustaría pedir un sándwich. ¿Un sándwich? ¿De qué lo quiere? Bueno, es más, si me das 5 sándwiches, mejor. De jamón y queso. Jamón importante, muy importante que te da jamón. Me lo han dicho. De jamón y queso, marchando. Muy bien, muy bien. Y si me pones 5 rosquillas, también perfecto. Las rosquillas son para mí. De acuerdo. Espera, ¿sándwich 2 diamantes? ¿Cuesta 2 diamantes un sándwich? ¡Qué caro! ¿Cuántas rosquillas quiere? 7 rosquillas, 7 rosquillas. Ah, sí, tengo que informarle de algo. Los sándwiches ya no cuestan 2 diamantes, ahora cuestan 15. ¿15 diamantes? ¿Pero cómo es posible? ¡Has subido más de 7 veces el precio! Ya sabe, la inflación. Sí, ya lo veo, la inflación. Pero tampoco, o sea, tan caros están. ¿O me ven cara de ornitorrinco tonto o es verdad? Que sí, hombre, que ha subido todo. Yo no puedo hacer nada. Venga, vale, pues entonces ¿cuánto sería en total? Pues sería un total de 124 diamantes. ¡124 diamantes! ¡Esos son casi 2 stacks! ¿Usted está loco? Oiga, si no los quiere, me los como yo y punto. Solucionado. Voy, voy, voy. Diamantes, diamantes. Mira, tengo un pico de diamantes. Pero un pico de diamante cuesta 3 stacks hacerlo. ¿Le colará que un pico de diamante cuesta 3 stacks en vez de 3 diamantes? Vamos a verlo. Un pico de diamante, 3 stacks de diamantes. Claro, es como si te regalara un stack. Claro, eso es cierto. De acuerdo, trato hecho. Toma, aquí tienes un pico de diamante. Ahora dame las rosquillas y los sándwiches. Perfecto. Muchas gracias. Nos vemos, señor. Un placer hacer negocios contigo. Madre mía, pero este dependiente era un poco extraño. Literalmente por 3 diamantes me ha dado 5 sándwiches y 7 rosquillas. Porque se pensaba que un pico de diamante costaba 3 stacks de diamantes hacerlo. Vuelvo, chicos, y a ver. ¡Ojo! Ha puesto slime y ha cambiado las paredes del túnel. A ver, salto. ¡Oh, madre mía! Está chulo por lo que veo. He visto cosas. A ver, a ver, a ver. ¡Oh, madre mía! Me he quitado mucha vida. Animal raro, ¿cómo vas? ¿Cómo que animal raro? Ten un poco más de respeto, que para algo te he traído el sándwich. ¡Oh, mi sándwich! ¡Madre mía! Dámelo, por favor, que me muero de hambre. Ahí tienes. Entonces, ¿eso ya cuenta como pagado? ¡Oh, qué rico! Con su jamoncito ahí. ¡Qué bueno está! ¡Dios mío! ¿Te lo has comido ya? Sí. ¡Jope, madre mía! ¡Menuda prisa te das para todo! En fin. Bueno, yo me voy a comer mis rosquillas. ¡Madre mía! No entiendo cómo por un sándwich me está haciendo todo esto. Bueno, ¿qué? ¿Te gusta? Sí, sí, me está gustando, me está gustando. Y mira, ¿sabes qué podríamos hacer? Como va a ser una sala de gaming tan grande, yo aquí pondría incluso un cine, un sitio donde se pueda ver una pantalla enorme. Aquí la sala donde estén los ordenadores. Y en esta zona que no está construida aún, podríamos poner el suelo de una madera así súper lujosa y poner a un recepcionista. Y así controlo quién entra y quién sale de mi sala gaming. Bien pensado. Ah, ¿has visto? Es que soy un genio. Vale, pues solo tengo uno de madera. Me va a tocar ir a por más madera. ¿O tú tienes? Ah, madera, por supuesto. Yo tengo de todo. ¡Oh, madre mía! Se nota que eres un buen constructor. No por nada. Llevo 30 años construyendo un castillo hinchable. Oh, ya ves. Sí, sí, sí. Espero que sea el mejor castillo hinchable. Algún día de esto me lo enseñas. Por supuesto que sí. Pero bueno, ahora hay que trabajar. Así que, venga, dime, ¿cómo lo quieres? Tú dame la madera. Yo la voy colocando. Así trabajamos en equipo. Aquí tienes. Fantástico. Madera de roble y la colocamos por esta zona. Va a quedar súper profesional. ¿No tienes ganas de verlo terminado? Hombre, por supuesto que sí. Vaya, qué suelo más chulo. Flipa. Sí, sí, sí. Ya ves, solo faltaría quitar ese cofre y esa mesa de crafteo que no queda muy bien. Pero por el momento lo vamos a dejar, que es donde guardamos las provisiones. Tú si quieres, ve, por ejemplo, quitando el suelo de esta zona. Madre mía, picas muy rápido.
rápido. Se nota que llevas toda tu vida minando con la mano. Por eso minas tan rápido con pico. No empecé ayer, precisamente. Ya, ya, sí, sí, ahora sí que lo noto. Voy a contratar un recepcionista, señor constructor. Y he colocado por aquí escaleras. Me falta una. Bueno, rompo esta y ya está. Ahora nos vemos. Vale. Vamos para afuera y a ver a quién contrato. A la primera persona que encuentre. ¡Agüita! ¡Agüita está ahí, chicos! ¡No puede ser! No quería avisarle aún de que estoy construyendo una sala gaming secreta en su casa. Pero bueno, creo que de paso le podría contratar como recepcionista. Le voy a comentar la idea. ¡Vamos, vamos! ¡Otro pedo, otro pedo, otro pedo! ¡No! ¡Este pedo lo quería! A ver, ¿me lo das a mí? Toma, te lo regalo. Muchísimas gracias, me lo voy a comer, que tenía un poco de hambre. Turbo, ¿estabas mirándome todo el rato? No te está mirando todo el rato. Justo he llegado, Agüita, dame algo. Me estoy mareando mucho. Solamente tengo pescado. ¿Qué prefieres, bacalao o salmón? Rosquilla, todo rosquillas, prefiero rosquillas. ¿Ves, Agüita? Por eso solo hay que comer dulces. Porque si comes otras cosas, mira lo que te pasa. Toma, cómete un salmón, me lo agradecerás. Un salmón, no me gusta el salmón. Pero bueno, ¿qué querías? Me estás molestando, estoy pescando. Ah, sí, Agüita, quería notificarte de algo. ¿Notificarme de qué? Si no es de pescar salmones y de cuántos salmones hay en el agua, yo paso. Pues yo por ahora no veo ningún salmón por el agua, la verdad. Mira, va a salir un salmón en 3, 2, 1. Era un bacalao. Ah, has visto, Agüita, lo has confundido. Pero mira, quería comentarte algo. Menos mal que le pillo de buen humor, chicos. Estoy construyendo una sala secreta en tu casa. ¡Yo no te he dado permiso! Ah, no, no, pero eso no importa. Es que mi casa no tenía hueco. Pero mira, te va a encantar, ya verás. Oye, oye, ¿y ese agujero desde cuándo está? Sí, pero luego se tapa, se pone una trampilla invisible y ya está, una trampilla oculta. Mira, 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 está súper chulo. Además tengo un constructor que está construyendo. ¿Constructor? Señor Azul, ¿tú has entrado en mi casa sin mi permiso? ¿Qué? Pero me ha dado permiso el animal raro. Exacto, le he dado permiso yo. Pero si él no vive en mi casa. Ah, ¿no? Bueno, eso no es problema mío, ¿eh? Yo solo hago mi trabajo. Turbo, más te vale que me expliques qué quieres hacer aquí, ¿eh? Agüita, voy a ello. Mira, bueno, eso lo tengo que quitar. Pero quería contratar un recepcionista en esta zona, ya que voy a colocar aquí un cine y en esta zona un sitio para jugar a un montón de videojuegos con máquinas recreativas, ordenadores súper chulos. Eso es imposible, eso no existe en Minecraft. Sí que existe, mira, lo he comprado. Bueno, más que comprado, me lo han regalado. ¿Te lo han regalado? Aquí tengo de todo. Tengo una cámara para los vídeos, un monitor súper chulo, una caja de un micrófono y mira este ordenador blanco, queda súper chulo. Mira las luces. No me gusta ese color, este sí. Yo lo quería azul. Agüita, pues lo puedes configurar a tu gusto. No, esto no se está configurando a mi gusto, no va bien. Tengo más arriba, no te preocupes por eso. Pero señor Azul, ¿no ve que va cambiando? Es RGB. Yo lo quiero azul. Exacto, solo míralo cuando esté en azul y cuando esté en otro color no mires. ¿Ves? Ahora no mires. No miro. Ahora sí. ¡Estúpido, me has tapado! Ah, vale, perdón, madre mía. Bueno, en fin, da igual, también lo puedes dejar sin color y ya está, si quieres. No, a mí me gusta con color azul. Ah, Agüita, eres muy pesado. ¿Me vas a ayudar a hacer el cine o no? Bueno, venga, va, pero yo no sé construir. Pues por eso estamos aquí, para aprender a construir. ¿Y por qué no lo hace el constructor? Es verdad, el constructor ya nos está ayudando. Pues mira, tenemos que hacer aquí una sala de cine. ¿Y cómo la vamos a hacer? Pues yo pondría la pantalla enorme, que eso lo puedo hacer yo, no os preocupéis. Y luego sillas por aquí. La voy a poner yo. ¡Oh! Esto no da, esto está chulo, pero lo podríamos dejar apartado para otra zona. Un documental, voy a verlo. ¿Pero esta no es la pantalla grande? No, la pantalla grande la voy a construir yo porque la tengo que hacer manualmente. Atentos, chicos. No, mi documental. Oh, yo quería ver el documental de las plantitas. ¿Para algo le pago con sándwiches de jamón o no? Este disgusto merece otro sándwich por lo menos. ¿Otro sándwich? Vale, pero nos ayudas a construir todo. Sí, por supuesto. Ah, aquí tienes. ¿Y si te pago para que vuelvas a dejar todo como estaba? ¿Pero para qué, Agüita? Si está quedando bien, mira esta pantalla. Para eso tendrías que pagarme la increíble suma de 2 sándwiches. Ah, pero los sándwiches... Justo ahí hay un sándwich, ¡qué casualidad! Ah, pero necesitarás otro más y te aviso, están muy caros por la inflación. ¡Muy caros! ¡Pero mirad! ¡Se ha colocado ya la pantalla del cine! Un segundo, animal raro, estoy en medio de una negociación con el señor Azul. A ver... ¡Ah, madre mía! ¡Menudas negociaciones más malas! Voy a seguir construyendo
la super tele. Dígame, ¿puede pagarme usted dos sándwiches? Ah, el problema es que no es tan fácil colocar un pan sobre un jamón sobre otro pan, ¿sabes? Obviamente, por eso cobro en sándwiches. ¡Ya está la tele, chicos! ¿Podéis ayudarme? Tú no me estás ayudando, para algo te pago. Y encima que te hago el favor y te coloco una habitación gaming en tu propia casa, no haces nada. Bueno, creo que de momento seguiré trabajando para el animal raro, pero no dude en contactarme para cualquier otra cosa, ¿de acuerdo? Cuando terminemos te voy a dar dos sándwiches más y lo vuelves a dejar toda la normalidad. Trato hecho. ¡Mira, mira, mira! Te hago esto por aquí. ¿Y esto qué es? Es tu zona de recepcionista. Vas a ser el recepcionista de tu propia casa. Pero si yo quiero jugar. Pues ayúdame, haz algo. Pues si quieres que te ayude de verdad, ¡vamos para allá! ¡Modo creativo activado! ¿Te vas a poner en creativo en serio? Claro, porque si no es muy difícil. Porque ahora mira esto, Turbo. A ver. Vamos a hacer unas escaleras hacia arriba. Madre mía, no lo estás haciendo mal, pero yo también me voy a poner en creativo. Voy a ayudarte con esto. Ah, de acuerdo, os tapo por aquí y voy a hacer yo mi habitación. Para empezar voy a colocar sofás de color cian y aquí una tele. Hago esto de este modo y coloco una tele 8K, mirad qué bien se ve. Pongo unas alfombras cian por aquí para que quede bien. Ahora voy a coger más cosas. Dios mío, mirad esta cámara. Con esto debo de grabar vídeos en 16K. En fin, voy a poner mi super mesa gaming. Algo así, está chulo, ¿no? Ahora coloco un teclado, aunque voy a ver si lo tengo de otro color. ¡Wow! Este queda mucho mejor, yo creo. ¡Míralo! ¡Va cambiando de color! Voy a colocar un monitor por aquí. ¡Dios mío! ¿Cómo se ve? Pues voy a poner más monitores. Además, voy a colocar una cámara aquí encima. El micrófono, muy importante. La silla no puede faltar. Y ya estaría casi todo. ¡Ah, no! ¡Me faltan los focos! Pongo uno aquí, otro aquí, para que se me vea bien en los vídeos de YouTube. Coloco esto. A ver cómo hago para colocarlo. Que ahora lo coloco encima. Ahora ya parezco un youtuber profesional. Para grabar gameplays esto va a ir perfecto. No sé qué están haciendo los demás. Chicos, ¿cómo va eso? Ya hemos terminado, te lo íbamos a enseñar. Ah, vale, vale, estoy terminando yo por aquí. Podemos ver, podemos ver. Oh, ¿qué es esto? ¡Es épico! ¿Habéis visto? Os dije que valdría la pena. Pero espera un momento, ¿has dicho tu setup gaming? Sí, porque es mío, agüita, ¿qué ocurre? Eso es lo que tú estás diciendo, que este es tu setup gaming. Sí, es que es mío, te lo estoy diciendo. ¿Y por qué va a ser tu setup gaming si está justo debajo de mi casa? Porque, a ver, todo tiene una explicación, agüita. No, 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 ahora es mi setup gaming. ¡No! ¡Oh! ¡Le has cambiado el color! No, vale, mira, ¿sabes qué? Podemos llegar a un acuerdo. Podemos romper aquí y coger, por ejemplo, la alfombra cian y hacer mi time. ¡Pero qué gratuito! Si literalmente es mi casa. Esto es un regalo para mí. No, no es un regalo, es para los dos, agüita. Espera, voy a ver qué me has hecho al cine. ¿Qué es eso? Está emitiendo una película de Bob Esponja. ¡Wow! ¿Sabes qué? Mira, pon de color azul clarito el sofá y la alfombra. ¿Qué alfombra? La de ahí, la de la tele. Tú tranquilo, cámbialo, cámbialo a tu gusto. Porque, chicos, voy a coger por aquí un sofá cian y lo voy a cambiar todo por cian. ¡Oh! Un momento, ¿pero qué está haciendo, animal raro? Un cine no puede ser de este color. Un cine tiene que ser rojo de toda la vida. ¡Oye, oye! ¡Estás fastidiando! ¡Estás fastidiando todo! He construido 380 cines en toda mi vida profesional y sé perfectamente que tienen que ser de color rojo. Pero si nunca has construido ni un castillo hinchable, yo sé cómo tienen que ser los cines. Dios mío, me siento muy ofendido. Yo también. Y eso que no construyo profesionalmente. Señor animal raro, no continúe. Rectifique ahora mismo o cojo y me voy. No me arrepiento de nada. Si no se detiene, tendré que abandonarle. Pero si no hay nada de malo, es un cine moderno. Por Dios, esto no es un cine ni es nada. Esto es una alfombra más azul que el cielo. No puede ser. Bueno, déjalo, señor constructor, déjalo, no pasa nada. A ver, agüita, nos tiene que dar igual lo que diga el constructor. Podríamos poner mitad cian y mitad azul claro. Ahora lo cambiamos. Oh. Sí, por favor, no puedo con ese color, Dios mío, es horrible. Sí, Turbo, ha quedado increíble, ¿verdad, constructor? Lo sé, ha quedado increíble. Voy a poner por aquí el micro. Voy a poner por aquí más alfombras. Tienes que respetar un poco más, ¿ves? Ahora tú tienes lo tuyo de tu color. ¿Y qué? ¡Esto es rojo! Porque tiene que ser rojo, Turbo. Esto no, mira, ¿sabes qué podemos hacer? Tú pon la mitad de tu color y yo pongo la mitad de mi color. ¡No, no, 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 no! ¡De ninguna manera! ¡Deténgase
ahora mismo, por favor. Usted no tiene ni voz ni voto. Solo tienes que hacer lo que te pidamos. Dios mío, no, qué feo. Oh, no puedo soportar esto. Dios mío, me voy. Tampoco es para tanto. ¿Dónde está la salida? ¿Qué? Por aquí se entra al cine otra vez. Oh, no, mis ojos. Oh, Dios mío. Vamos a ver, se va a acabar la tontería aquí. ¿Pero cómo que se va a acabar la tontería? Yo ya le he pagado lo que le tenía que pagar. ¡Quieto todo el mundo! ¿Qué haces con eso? Sí, tiene forma de bomba nuclear o me da la sensación. ¡Alto ahí o salimos volando por los aires! Yo creo que no lo quieres hacer, así que bueno, mira, da igual. Es verdad, nunca ha construido algo tan increíble. Es su mayor obra. No ha hecho nada mejor que construir un castillo hinchable en su vida, así que no va a destruir nada. ¡Señor animal verde raro! ¡Deténgase ahora mismo! No, no me voy a detener. Ni siquiera sabes agarrarlo. Lo estás agarrando con el hombro. ¿Qué? Bueno, es que nunca la he agarrado. ¿Se hace así? ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho? ¡Cine! ¿Qué es eso? ¿Qué está pasando? ¡What, agüita! ¿Qué ha pasado? ¡Se ha cargado toda mi casa! ¡Dios mío! Y nuevo, madre mía, iba a decir el cine, pero es que no queda ni casa. Bueno, al menos el cine no es azul. ¡La casa de Joel también! ¡La casa de Joel también! ¡Espera, voy a ver esto! ¿Qué ha hecho? ¡Estás loco! ¡Pero si nos hemos quedado sin pueblo! ¡No! Bueno, Turbo, tampoco estaba quedando tan mal de color rojo, ¿verdad? Ya, de color rojo no queda mal. Yo creo que si le pagamos 3 sándwiches, nos repara todo. Ni sándwich ni nada, no vuelvo a trabajar para ustedes. Me voy. Bueno, pues Turbo, nos tocará arreglarlo nosotros. Sí, bueno, lo podemos. ¡Ah! ¡Me estoy muriendo por la radiación! ¡Me estoy muriendo por la radiación! ¡Me muero! ¡No, Turbo! Este de aquí es mi amigo Joel y es hijo único. O por lo menos eso es lo que piensa, ya que hoy voy a estar haciéndome pasar por su nuevo hermano. Y todo esto debido a que él me ha robado todos mis diamantes y ahora me voy a vengar de él y recuperar lo que es mío. ¡Ay, qué buen día! El sol brilla, las nubes cantan. No, las nubes no cantan, serán los pájaros. Bueno, en fin, que es un gran día porque además le he robado ayer todos los diamantes a Turbo. Así que como podéis ver, tengo todo lleno de diamantes en el inventario. ¡Adiós! ¡Soy riquísimo! ¿Cómo que Joel me ha robado todos esos diamantes? ¡Tengo que hacer algo 100%! ¡Esto no puede quedar así, chicos! Porque si le pido los diamantes, no me va a dar nada. ¡Y míralo al fondo cómo festeja! ¿Qué puedo hacer? ¡Oh, ya sé qué voy a hacer, chicos! Me voy a transformar literalmente en su hermano para que me lo devuelva todo y aprenda la lección. Pero Turbo, ¿estás loco? ¿Cómo vas a hacer eso? ¡Pues atento! Si coloco el siguiente comando, puedo ponerme de nombre hermano de Joel. Y si os fijáis en el tabulador, pone hermano de Joel. Y por último, solo tendría que poner una skin. Y tengo la skin perfecta. ¡Mirad! ¡Soy el hermano de Joel! Literalmente, además me he hecho pequeñito. Como podéis ver, mido menos de 2 bloques. Mido 1 bloque y medio. Yo creo que a Joel sí que le va a colar. Bueno, me voy de mi casa. Venga, vamos a dar una vuelta. Joel se va, Joel se va. Me voy a esconder, que por el momento no me encuentre. A todo esto, creo que Joel es hijo único, así que esto va a ser un poco raro. Dios, bueno, me voy a mi casa. Bueno, a casa no, a casa de Charlie. Venga, vamos a saludarlo, que hace mucho que no lo veo. Vale, y ahora que estoy transformado en su hermano, voy a trolearle para que aprenda la lección. Para empezar, como soy su hermano pequeño, voy a hacer algo que harían los bebés. Y fijaros en lo que tengo en la mano: semillas de cacahuete y semillas de cacao. Empiezan por las mismas 4 letras. ¿Qué es en lo que voy a transformar estos ítems? En un yunque cambio esto por caca, literalmente. Y las semillas de cacahuete igual, caca. Y si os fijáis viendo el nombre y cómo es la textura, lo parece bastante. Ahora rompo el yunque y voy a llenarle todo de cacas. Vale, esto también cuela como si fuera caca. Uno por aquí. Todo, 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 vale. Y voy a tirar esto, lo esparzo por todo el suelo. Joel se va a quedar flipando cuando vea esto. Charlie, ¿por qué no me responde? Llevo media hora hablando contigo. Dios, es como si fueses un árbol. Pues me voy para mi casa otra vez. Ya no quiero hablar con nadie. Charlie es muy respetuoso. Ni siquiera me ha hablado. Pues volvamos a mi casa. Está la puerta. ¿Qué? ¡Me acabo de ver! ¿Qué es esto? Está todo lleno de caca. ¡No! ¿Desde cuándo tengo hermanos? Si soy hijo único. Ah, le voy a poner por el chat. ¡No me pegues! ¡Soy tu hermano! Si no, me voy a chivar a mamá. Vamos a molestar a Joel todo el rato con lo mismo. Y es amenazarle con que me voy a chivar a su madre. ¿Cómo? ¿No? ¿Se va a chivar a mi madre? No, 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 no. Vale, vale. Pues, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? Pero espérate, esto es todo muy sospechoso. Si nunca he tenido un hermano, se parece a... Igual un poco a Turbo.
incluso. Ah, está empezando a sospechar. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? ¡Ah, ya sé qué voy a hacer! Voy a hacer como si la madre de Joel hablara por el chat. Te voy a poner: ¡hazme caso! ¡Es tu hermano! ¡Trátalo bien o un mes sin ordenador! ¡Ahí lo escribo! ¿Qué? ¿Mi madre está escribiendo en el chat? ¡Es tu hermano! ¡Trátalo bien o un mes sin ordenador! ¡¿Qué?! ¡No! ¡Ah! ¿Habéis visto? Joel tiene que espabilar. Si no me trata bien, se va a enterar. Pues supongo que sí, que he tenido un hermano. ¿Y ahora qué hacemos contigo? ¡Quiero diamantes! A ver si me da los diamantes que me robó. ¡Sería épico! ¿Quieres diamantes? No, no tengo diamantes. No tengo. Ah, pues le voy a decir: pues al menos enséñame a minar, que es muy importante. Quiero que me enseñe a minar, que me enseñe a minar. Enséñame a minar, pero si tienes 7 años, ¿cómo te voy a enseñar a minar? ¡Uy, uy, uy! ¡Me está faltando el respeto! ¡Enséñale a minar! ¡Joel, es una orden! A ver si me enseña, a ver si me enseña. ¡Enséñale a minar, Joel! ¡Es una orden! ¿Qué? Vale, supongo que si mi madre lo dice, venga, nos vamos a la mina. ¡Vamos, vamos! Bueno, ahora que vayamos a minar, es hora de que tengas tu primer pico. Así que creo que para empezar, uno de piedra está bien. ¿Cómo que uno de piedra? Si Joel tiene un montón de diamantes, me está estafando, le voy a decir. ¡No, no, no! ¡Dame uno de diamante! ¡Quiero uno de diamante, Joel! ¿Dame uno de diamante? Pero si es la primera vez que vas a la mina, ¿cómo te voy a dar uno de diamante? ¡Me da igual, Joel! ¡Quiero un pico de diamante! ¡Se lo digo a mamá! Ay, supongo que se lo tendré que dar. Bueno, pues mira, tengo uno de sobra. ¡Ahí lo tienes! ¡Ah, perfecto! ¡Un pico de diamante! ¡Esto es una locura! Venga, ahora sí vamos a minar. Pero espérate, ¿a dónde vas? ¡Sígueme! Y bueno, ya llegamos. ¡Sígueme! ¡Venga, vamos a minar! ¡Pues, Joel, te sigo! Vale, sígueme y vamos a minar. Mira, esto es hierro. ¿Por qué no pruebas a minarlo? Mino hierro muy bien. Joel me está tomando por tonto, ¿eh? Encima, uno de hierro se lo ha quedado él. Continuemos. Mira, ¿qué más hierro? A ver, tiene bastante fuerza para tener 7 años. Mira como si fuese un adulto. Carbón por aquí. Tenemos que pillar de todo, Joel. Es muy importante. Carbón para las barbacoas. Yo voy a ir pillando hierro mientras que mi hermano pilla carbón. Ahí está. ¿Y qué? ¡Oh, oro, hay oro! Vale, me guardo este oro para mí, que no se entere Joel. Oh, está agarrando oro, vale. ¡Eh, diamantes! ¡Diamantes! Ah, ¿hay diamantes? ¿Hay diamantes? Espera, ¿dónde hay diamantes? ¡No es posible! ¿Dónde? ¡Diamantes, diamantes! ¡Vamos! ¡Espera, está consiguiendo diamantes! ¡Sin mí! ¡Vamos! ¡8 diamantes! ¡Tiene 8 diamantes! Un momento. Yo también quiero diamante. Voy a escribir como si fuera su madre. Joel, sois hermanos. Tenéis que compartir todo. Joel, sois hermanos. ¿Tenéis que compartir todo? No, pues le tengo que compartir los diamantes. Si no, mi madre me va a regañar. Vale, toma 4 diamantes. ¡Wow! 4 diamantes por aquí. Perfecto. Y además, este oro me lo voy a quedar. No le voy a dar la mitad como los 11 de oro que tengo. Continuamos. Esto es como minar gratis porque me da siempre la mitad. Dios, qué pesado es este hermano. Tengo que encontrar alguna forma de poder trolearlo y matarlo, porque la verdad no me fío de que sea mi hermano. Creo que es un doppelganger de esos. Vale, tengo una idea. Hermano, mira, justo aquí abajo hay diamantes. ¡Diamantes! ¡Voy a por los diamantes ya, chicos! Por aquí no veo diamantes. Perfecto, ahora que está, voy a ponerme los huevos de creeper en el inventario y se los voy a tirar encima. No estoy viendo los diamantes, es que estoy ciego. ¡Ah! ¡Oh, creeper! ¿Qué es esto? ¡Acabo de morir por creepers! Ahora puedo bajar a por mis diamantes. ¿Cómo es posible que me haya matado? ¡Se ha vuelto completamente loco! ¡En teoría es mi hermano! ¡Vámonos! ¡Tengo 3.000 diamantes! ¡Alfe, mata a ese doppelganger! ¡No puedo permitir esto, chicos! ¡Joel no se va a salir con la suya! ¿Cómo le hace eso a su supuesto hermano? Además, dice que soy un doppelganger, o sea, un clon. ¡Ah! Me voy a poner serio. Voy a por un libro que tengo arriba y voy a poner: atentamente, la madre de Joel. ¡Joel, muy enfadado! ¡Pongo muchísimas exclamaciones! ¡Te has pasado con tu hermano! ¡Lo ha explotado un creeper! ¡Si no tienes más cuidado, la próxima vez te quedas un año sin ordenador! Y para dárselo me voy a volver a poner en mi forma normal. ¡Ahora sí! ¡Soy el turbo de siempre! Voy a darle este libro, le voy a decir algo así como que me he encontrado a su madre por la calle mismamente y que me ha dicho que le dé ese libro. ¡Joel! ¡Soy turbo! ¿Qué? ¿Turbo? ¡Turbo! ¡Ah! ¡Un creeper! ¡Ah, no! ¡Es turbo! ¡Ah, que soy turbo! ¡Yo también le tengo mucho asco a los creepers! Pero Joel, te tengo que comentar algo muy importante. ¿Qué? ¿El qué? ¿Turbo? ¿Qué pasa? ¿Para que vengas a la mina así? No, es que estaba minando y ya de paso te doy esto. Mira, estaba yo en la tienda del tío Paco y de repente me he encontrado a tu madre súper enfadada. Estaba comprando manzanas y legumbres y me ha dicho: si ves a Joel, por favor, dale este libro
euro de mi parte. ¿De mi madre? A ver. Sí, mira lo que pone. Has matado a tu hermano, Joel. Te has pasado. ¿Cómo que he matado a mi hermano? ¿Y tú por qué lees conversaciones privadas? No es una conversación privada. Es lo que me ha dicho tu madre. Oh, Dios. Vale, tengo que leer esto. Vale, lo voy a leer en privado. Joel, te has pasado con tu hermano. Lo ha explotado un creeper. Si no tienes más cuidado, la próxima vez te quedas un año sin ordenador. ¿Qué? ¿Un año sin ordenador? ¡Eso es muchísimo! Ahora me tendrás que dar 10 diamantes para poder pagar el hospital. Atentamente, la madre de Joel. ¿Qué? Si no tengo ni 10 diamantes. Tengo que buscar más o quitármelos de mis propios diamantes que le he robado a Turbo. ¡No! Espera, Joel, ¿decías algo? Que me has robado las ganas de buscar diamantes, Turbo. ¡Ah, vale! Perdón. Había interpretado otra cosa. Por cierto, creo que tu hermano estaba haciendo cosas raras con TNT en tu casa. Yo de ti, personalmente, iría a revisar qué está haciendo. ¿Con qué es mi qué? ¡Ah, corre! ¡Él corre! ¡Es un niño! ¡No sabe cómo funciona la TNT! ¡Te va a explotar todo y se va a volver a morir! ¡Corre, ni subo de los nervios! ¡Corre! ¡Dale, Joel! Y ahora rápido me tengo que ir por el otro camino, que se llega antes. Madre mía, Joel es bastante tonto. ¿No sabe que por la otra parte se llega antes? ¡Corre! ¡Vale, tengo que llegar antes de Joel! ¡Estoy, chicos! ¡Madre mía, menudo sprint me he dado! ¡Me tengo que volver a transformar en su hermano! ¡Fake name CTX Turbo hermano! ¡Vale! ¡El nombre ya lo tengo! ¡Ahora solo me queda la skin! ¡Me la pongo y me vuelvo a hacer pequeño Turbo! ¡Ahora! ¡Muy bien! ¡Lo voy a explotar todo! ¿Tiene TNT por aquí? ¡Creo que no! ¡Bueno, da igual! ¡Me va a tocar gastar de mi propia TNT! ¡No quería hacer esto! ¡Pero le lleno todo de TNT! ¡Corre! ¡No, me va a explotar todo! ¡¿Qué hace? ¡No! ¡Perdón! ¡Corre de aquí! ¡Corre! ¡Dios! ¡Joel, cuidado! ¿Qué ha pasado con su casa? ¿Joel, estás bien? A ver... Me siento mal. Pero si se ha puesto a dormir en el suelo, le va a poner... ¡Perdón, Joel! ¡No sabía lo que hacía! Es que tengo solo 7 años. Pensaba que eran petardos inofensivos. Estoy ya cansado de la vida. Esto es horrible. Pero Joel se ha muerto. No te mueras. Aún tienes que cuidarme. ¡Está muerto de verdad! ¡Espera! ¡Tengo que hacerme pasar por su madre! ¡Joel, no tienes permitido morirte! Si no, en el cielo no te dejaré usar la Switch. ¿Joel, no puedes morirte? ¿Qué? No, pero ya no se puede ni morir en paz en este mundo. Ay, supongo que tendré que arreglar todo esto. ¿Ahora qué haría un niño normal de 7 años? Piensa, Turbo. ¡Ah, ya sé! ¡Le voy a pedir que me lleve al colegio! ¡Joel, muy importante! ¡Hoy tengo examen de matemáticas! ¡Necesito que me lleves a clase! Y si me pierdo, mamá te castiga. Se lo voy a poner en más. Voy a ir solo, chao. No te vayas. Ven aquí. La escuela no está ni a este lado. Y es más, estoy empezando a tener hambre, si os fijáis. Pero obviamente no voy a comer pan, ya que regenera muy poco y no me gusta. Así que le voy a decir a Joel: Joel, dame comida. Ah, bueno, tengo pan por aquí, toma. Que no quiero pan. El pan no me gusta. Dame comida buena. Carne de alta calidad. ¿Cómo que carne de alta calidad? Pero yo este niño no te voy a dar nada. ¿Cómo que no me vas a dar nada? Necesito comer, estoy en volumen. Ay, ¿sabes qué? Si no se le doy, se va a chivar a mamá, así que toma. Se me está dando filetes crudos, esto no está bueno, no. ¡Lo quiero cocinado! Lo quiero cocinado, pero será maldito, se lo voy a tener que cocinar. Voy a seguir a Joel. A ver, venga, vamos a cocinárselo, venga. Madre mía, tenía un horno preparado y encima tiene un montón de filetes, no me quería dar, ¿eh? Voy a jugar un poco en el parque ya que estoy. ¿A dónde vas? No corras mucho, ¿eh? Que hay que ir a clase. Yo ya me voy a comer los filetes, me como los filetes. Que se está comiendo todo, ¿no? Habrás dejado alguno, ¿no? Que yo también tengo hambre. ¿Que habré dejado alguno? No, me llevo todos. ¡Ya, y mis filetes! No. Bueno, está a punto de cocinarse uno, ese me lo voy a quedar. Pero antes estoy dándole clic lo más rápido que puedo. ¡Ojo! ¡Y me lo llevo yo! ¡Y el filete! ¡No, me lo ha quitado! ¡Ven aquí, no! ¡Me voy corriendo! Como soy más pequeño, tengo mucha más agilidad y puedo hacer estos saltos que él no podría. ¿Sabes qué? Venga, nos vamos ya a clase, venga. ¿Que nos vamos a clase? No quiero ir a clase. Me voy a ir corriendo de él. ¡Chao! ¡Hasta la próxima! Y me meto por los árboles, que así seguro que no me encuentra. ¿A dónde vas, Estamos por aquí en este árbol. ¿Dónde estás? Me voy, chicos. ¡Oh, no lo he perdido! ¡Ahora sé que me van a regañar! ¡No! Y ahora que he escapado, voy a ponerme la skin de su madre. Seguro que está en casa, seguro. Vamos a volver a casa. Me pongo la skin de su madre y ahora me pongo tamaño normal. Y con todos estos materiales que le he robado a Joel, de literalmente explotar su casa, voy a construir aquí
como un sitio de belleza donde va a estar su madre. ¿Por qué? Por ningún motivo. A lo mejor por el monte, por aquí. Puede que esté por aquí. Vale, voy a disimular, voy a disimular. ¿Qué voz pongo? No sé qué voz poner. Una cabaña, vale, está aquí. ¿Madre? ¡Hola, Joel! ¿Qué? ¿Estás un poco afónica? Normal que está afónica, Joel. Llevo toda la tarde gritándote por el teléfono. Perdón, perdón. ¿Por qué eres un irresponsable? ¡Vas a hacer que tu hermano se muera otra vez! ¡Antes has dejado que le explote un creeper! ¡Ven aquí, Joel, ahora mismo! ¡Me debes 10 diamantes del hospital de tu hermano! ¡Porque le ha explotado un creeper por tu culpa! ¡Solo tengo 8, solo tengo 8! ¡Por favor, ten piedad! ¡Tienes que darme 10! ¡Dame 10, dame 10! ¡Ah, madre mía! ¡Cómo teo la voz! ¡Estoy súper afónica! ¡Dios mío! ¡Cada vez parece más turbo y todo con el tono de voz! ¡Ah, voy a beber agua! ¡Espera! ¡Ah, Joel, no corras! Vale, te espero. No, espérate, si me estás regañando, no, corre. Vale, vale, pues mira, damos una tregua. Tengo aquí un bloque de diamante, lo convierto a diamantes y ya tengo los 2 diamantes para pagarte, toma. Es más, ahora necesito que me des 20 diamantes más, porque como has perdido a tu hermano, le mordió un monstruo y ese monstruo le ha transmitido un virus. Así que necesito 20 diamantes para pagar el tratamiento. Oh, no, ¿qué le habrá pasado a mi hermano? Vale, vale, pues 20 diamantes, ¿de dónde saco yo 20 diamantes? Si me das hasta mañana, te los pago. Si me das hasta mañana, te los pago. ¡Lo necesito ya! Ah, pues tengo una idea. Voy a casa de Turbo. ¿Cómo que a casa de Turbo? Sí, sí, le voy a robar diamantes a Turbo y te los doy a ti. Espera. ¿Le vas a robar diamantes a Turbo? Eso es poco ético. Pero bueno, en verdad, si me da los diamantes no pasa nada. Ah, no, claro, me los va a robar a mí. No, 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 Joel, tienen que ser tus diamantes. Bueno, aún así me quedan diamantes en mi casa. A ver si quedan. A ver, a ver, a ver. ¿Qué? Es verdad, está toda explotada y ya no tengo cofres. Bueno, menos mal que tengo mi cofre oculto. ¡Madre mía! Ya sé dónde guarda ahora Joel mis diamantes. Luego se los voy a robar. Vale, aquí tengo todo mi stock. Vale, toma, te regalo un bloque entero de diamante. Vale, con eso me sirve. ¡Pero lo has tirado para abajo! ¡Dámelo en la mano como una persona educada! ¡Adiós, hijo! ¡Que vaya bien! ¡Adiós, adiós, mamá! Y ahora para trolearle voy a colocarle estas jaulas trampa que tengo por esta zona. Una por aquí, otra por acá y la última en esta parte. Ahora solo hay que esperar a que venga Joel. ¡Es un hombre, hermano! ¡Ahí está! ¡Por fin te vuelvo a ver, hermano! ¡Hermano! ¡Toma! ¡Perdón! Es que estaba cazando conejos. Vale, vale, pero sácame de aquí, sácame de aquí. Te voy a sacar, te voy a sacar. Espera un momento, a ver cómo puedo sacarle. ¡No sé sacarle, chicos! ¡Venga, sal, sal! ¡Ahora vamos a la escuela! ¡Por fin! Venga, vale, vamos, vamos, te llevo. Está en el Nether. No es la de siempre, porque mamá no tiene dinero. Bueno, tiene sentido, por eso me estaba pidiendo ya antes. Pero me podía haber pedido dinero desde el principio. En fin, venga, pues vamos a llevarlo a la escuela del Nether. Este año ya queda así. Aquí está el portal, Joel, corre. Y ahora cuando aparezca, atentos, me voy a poner en cambio en modo espectador. Vale, ya hemos llegado y hermano, ¿qué? ¿Lo he perdido? ¿Dónde está? Madre mía, Joel es súper torpe. ¿Qué está haciendo? Me ha perdido de vista. Bueno, normal que me haya perdido porque estoy en espectador. ¿Dónde puede estar? ¿Dónde puede estar? Y ahora me voy a transformar en un bicho súper feo y que da bastante miedo para asustarle. Coloco el siguiente comando y mirad qué miedo da esto. Voy a por él. Ahora lo voy a asustar. Voy a hacer ruido por aquí para que se gire. ¿Qué suena? ¿Qué suena? Y ahora para cuando se vuelva a dar la vuelta voy a estar detrás suya. ¿Ha sonado algo por aquí? ¡No! ¡Ah! ¡Ah! ¡Corre, Joel! ¡Voy a por ti! ¡Miau, miau, 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 miau! ¡Te voy a comer! ¡Ha muerto en la lava! ¡Pero qué torpe y tan estúpido! En fin, ¿cómo puede ser el hermano mayor tan torpe? ¡Volvemos, chicos! ¡Volvemos al mundo normal! ¡Corre, Turbo! ¡Corre! ¡Vámonos! Y ahora, para trolearle, me voy a hacer pasar por Turbo. Y voy a hacer como que me he llevado yo a su hermano. ¿Pero cómo vas a hacer eso? Os preguntaréis. Turbo, si eres la misma persona. Y fijaros, acabo de crear un NPC que es su hermano literalmente. O sea, somos de la misma estatura y todo. Ahora me coloco como yo normal, me quito la skin y lo agarro, porque lo puedo agarrar, mirar. Y ahora me lo llevo, fijaros. Me lo puedo llevar en la mano. Ay, esto es horrible, ¿qué le habrá pasado a mi hermano? Turbo, 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 ¿qué haces con mi hermano? Joel, eres un hermano súper irresponsable, he tenido que encontrarlo por aquí y llevarlo. Estaba por el Nether y me lo he llevado. ¿Y tú qué haces con mi hermano? Pero espérate, ¿os parecéis un poco y todo? No sé, Joel, no sé de qué me estás hablando. Se parece a ti, tiene tu mismo pelo, fíjate. Es verdad, tiene hasta
el J en la espalda. En fin, vale, pero ¿qué haces con mi hermano en brazos? Porque mira, estaba yo en el Nether y he visto que se había perdido, o eso me ha dicho. Entonces yo, como buen amigo tuyo que soy, lo he llevado de vuelta para que no se lo coma ningún monstruo. Ah, muchas gracias, Turbo, pues dámelo. Pero ¿cómo me puedo asegurar de que eres un buen hermano? Creo que mejor me lo llevo a casa. No, mi hermano, no. ¡Que se te cae mi hermano! ¡Ah! ¡Se me ha caído al suelo! ¡Ah, no! Está perfecto. Se me había caído al suelo. Solo por lo que has hecho, Turbo, te voy a robar todos los diamantes y te voy a explotar la casa. ¡Aún más! ¡No hagas eso, Joel! Mira, justo aquí están diamantes. Vale, me los quedo y ahora te vas a enterar, Turbo. Menos mal que puedo picar esto. ¡Atrás, Turbo! Tengo una bomba y sé cómo usarla. ¿Qué dice? ¡Wow! ¿Qué es esto? Pero si esto no se entiende. ¡Ahora! ¡Explota! ¡Joel, me has asustado! Vale, he sobrevivido. Casi me explota a mí también. ¡Me has explotado toda la casa! ¿Pero cómo te atreves? Turbo, ven aquí. ¡Y adiós! ¿Sabes qué? Se lo voy a decir a tu madre. ¡Vamos, lo he troleado! ¡Buah, chicos! ¿Ahora qué voy a hacer? Me he quedado sin diamantes, aún con menos de los que ya tenía porque me los ha robado dos veces Joel, y sin casa también. ¡No puede ser esto! ¡Me voy a volver a hacer pasar por su madre! ¡Al fin! ¡En mi casa! Vale, ahora me la puedo reparar con los bloques que le robaba a Turbo. ¿Qué? ¿Mi madre? ¡Me ha enterado de lo que has hecho! ¡Estoy muy enfadada! ¡Por! ¡Yo no he hecho nada! ¡Sí! ¡Le has roto la casa a Turbo! ¡Y además le has robado todos los diamantes! ¡Y has puesto en peligro la vida de tu hermano! ¡No! ¡La puso él primero! ¡La vida de mi hermano la puso en peligro Turbo! ¡No! ¡Turbo estaba haciendo buen cuidado! ¡Es amigo mío! ¿Es amigo tuyo? ¡Me lo encontré en la tienda del tío Paco! ¿Y qué quieres que haga? ¡Yo no puedo hacer nada, mamá! ¡Necesito obligatoriamente! ¡O si no te voy a castigar sin Play toda la vida! ¡Que le repares la casa y le devuelvas los diamantes! ¿Qué? ¡Pero si no tengo casi nada! Bueno... ¡Sé que tienes! ¡Sé que le he robado todos los diamantes! ¡Voy a ver este cofre! ¡No! ¡Aquí no hay nada, mamá! ¡Aquí no hay nada! ¡Cuántos diamantes! ¡Me los llevo! ¡Son de Turbo, no son tuyos! ¡Joel, robar está muy mal! ¡Te voy a castigar 10 meses sin ordenador! ¡No! ¡Por favor, le reconstruí la casa, pero no me castigues! ¡No! ¡Reconstruirle la casa es algo que por supuesto vas a hacer también! ¡Ni lo dudes! ¡Reconstruyele la casa! Vale, voy, me pongo. ¡Oh, Dios! Pues a reparar la casa. ¿Y mi hermano qué hace aquí? ¡Ah, tu hermano! ¡No! ¡Es que está traumado! ¡Espera! ¡Esto es un NPC! ¡Esto no es mi hermano, mamá! ¡Te lo puedo explicar! ¿Me lo puedes explicar por qué? Espérate, ¿qué tenéis que ver tú? Se parece un poco a Turbo este niño. ¿Se parece a Turbo en qué sentido? Si es igual que tú, tiene tu mismo pelo, tu misma camiseta, tus mismos zapatos. ¡La cara que Turbo! Y espérate, voy a darle al tabulador. ¿Y Turbo dónde está? Si está de un segundo aquí. Joel, te lo puedo explicar. ¿El qué? ¿Cómo me lo vas a explicar, mamá? No es lo que pienso. Espérate, mamá. No, vuelve a repetir. ¡Eres Turbo! Vale, sí, te lo tenía que confesar, Joel. Me estás haciendo pasar por tu hermano y por tu madre para recuperar los diamantes que tú me habías robado. ¿Y para eso has tenido que petar la casa? Sí, te lo merecías. Tú me has hecho lo mismo. Ahora estamos en igualdad de condiciones y yo he recuperado mis diamantes. Bueno, supongo, pero ¿me puedes dar unos pocos diamantes al menos? Sí, toma, 3. Oh, gracias, Turbo. Estos son tablones de madera. Toma, lo que te merece, Joel. Para la próxima, sé mejor hermano. Serás maldito. Me he vuelto a trolear. Sí, como siempre. Hoy estaremos construyendo autobuses de guerra para mantener a nuestros amigos Mr. Beast, Dream y Carl a salvos. ¿Podremos construirlos antes de que anochezca y la familia de esqueletos nos ataque? Fer, tenemos que darnos prisa porque fíjate, dentro de poco va a anochecer y va a llegar la oleada de esqueletos. ¡Oh no! ¿Cómo puede ser eso? ¿Tendremos el tiempo necesario, Turbo? ¡Espero que sí! Lo que sé es que tenemos que empezar a construir ya porque si no, no nos va a dar tiempo. Así que manos a la obra. Yo en mi caso voy a agarrar bloques de hierro porque creo que es la mejor opción para construir y voy a hacerlo de 7 bloques de ancho. Así, muy bien. Y ahora debo de hacerlo bastante largo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. ¡Perfecto! Algo así de largo sería. Yo creo que está bastante bien. Así que ya puedo empezar a tapar todo el suelo. ¡Eso estaba terrible! ¡Mira el mío! La mejor construcción va a ser la mía. Va a ser de tierra y de madera. Llantas de madera. ¿Qué estás diciendo? ¿Vas a poner ruedas de madera a tu bus? Pero eso no tiene nada de sentido. Además, utilizando madera, cuando agarres velocidad, se va a quemar la madera y se va a incendiar tu bus. Es algo súper peligroso y que no deberías de hacer bajo ningún concepto. Mi llanta va a soportar cualquier cosa porque no se va a poder pinchar como
como las tuyas. Espera, es obvio que no se va a poder pinchar, pero ¿tú crees que un trozo de madera va a girar? Además, seguro que se acaba desmontando como agarres buenas velocidades. Al contrario, va a ir más rápido de lo que crees. No, no tiene ningún tipo de sentido. De hecho, creo que eres bastante mal constructor de buses. Y además, ¿tierra? ¿Por qué utilizar tierra cuando tenemos acceso al modo creativo y podemos utilizar cualquier material? Vale, yo no te estoy juzgando que usas hierro y hormigón. Vale, déjame en paz. La tierra es mejor que lo que estás usando. Nada que ver. ¿En qué mundo es mejor la tierra que el hormigón? El hormigón es un material que se ha utilizado durante miles de años para construir. ¿Y me estás diciendo que la tierra es mejor? ¡Mira eso! ¡No es ni estético! Espérate, todavía ni lo termino. Tampoco lo tuyo es estético. ¡Mírale! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Pues mira, te comento. Ahora mismo le estoy dando la forma del autobús. Si te fijas, esta va a ser la cabecera, pero ya verás, ya verás. Porque va a quedar súper bien. Lo que pasa es que estoy en proceso de construcción, pero ahora cuando lo termine vas a ver que es mil veces mejor que el tuyo. Estoy haciendo así, esto lo elevo un poco. Mi idea es darle un diseño aquí, como crear una raya que creo que puede quedar muy bien, ya veréis. A ver, tachán. No queda nada mal, aunque creo que es bastante mejorable. Un momento. Y voy a ser sincero, estoy tardando bastante en el diseño del bus, pero es que quiero que sea perfecto. A continuación, debo de copiar el mismo diseño que he hecho en esta parte aquí y a ver cómo lo hago, porque es complicado y creo que ha quedado muy bien el diseño que he hecho. Voy colocando blocker, voy colocando bloques. Un momento, ¡te estás copiando de mí! ¿Pero cómo me voy a estar copiando de ti? ¡El mío se ve más bonito y más grande! Espera, espera, ¿cómo que yo me estoy copiando de ti? Un momento, ¿cómo que más grande? ¡Pero si esto está en 2D! No, pero es que también me falta la parte del otro lado, el techo, me falta todo. Oye, pero a tú también, mira, te falta el techo. Oye, oye, no, que no, te estás copiando de mí, mira, mira. ¿Sabes qué? Tú me colocas tierra, te iba a colocar hormigón en tu bus, si se puede considerar autobús. ¿Esto qué se supone que es? Pero no voy a colocarte este tipo de bloques porque son muy preciados y tu construcción no se los merece. ¡Quito esta redstone y fuera! Y sí, definitivamente me has copiado lo de las líneas que yo he colocado con hormigón naranja. Y tú lo has hecho con redstone, pero queda bastante peor. No he terminado todavía, pero espérate a ver cuál queda mejor, si el tuyo o el mío. Luego lo veremos. Ay, sinceramente creo que es obvio que yo voy a ganar esto, pero bueno. Y voy a colocar por aquí hormigón blanco. Todo esto con hormigón blanco, que queda muy bien. Yo normalmente he visto varios buses de este tipo de colores y sinceramente no quedan nada mal. Además, yo lo estoy haciendo incluso mejor, porque lo voy a hacer tricolor. Bueno, no exactamente tricolor, porque lo voy a hacer naranja, con el hormigón naranja que ya he colocado, blanco, que es el que estoy colocando ahora en la parte de arriba, y ahora voy a poner terracota naranja, así que también es el mismo color. Y lo voy a poner por esta parte de aquí. Y todo esto también naranja. Creo que le va a dar un detalle al autobús increíble. Y sí, efectivamente, en mi opinión está quedando bastante bien. Solo nos faltaría poner el cristal de esta parte para ya tener la infraestructura terminada. Así que agarramos cristal y, como muchos ya sabéis, el cristal más resistente que existe en Minecraft, por lo menos en versiones sin mods, es el cristal opaco. Así que vamos a colocarlo para así tener un parabrisas súper resistente. Aunque no me gusta que se vea como separado. ¿Veis que hay unas líneas aquí separándolo? No sé por qué está eso. No suelo hacer esto, pero voy a reemplazar este cristal opaco por uno un poquito menos seguro. Pero creo que va a quedar mucho más estético. Fijaros, no, este no es, este de aquí. Lo colocamos como parabrisas y fijaros, ahora se ve mucho mejor. Porque el otro estaba separado, ni idea por qué. Ahora ya tenemos esto bien puesto. Y con esta base ya podemos empezar a colocar las ruedas, porque tampoco queremos tener un bus flotando, ¿verdad? Y para las ruedas, ¿qué material quedaría bien? Creo que magnetita en el centro, que simule el centro de la llanta, y para cubrirlo podría ir bien, a lo mejor piedra negra pulida. Creo que puede ser una muy buena opción, fuera bromas. Agarro también escaleras de piedra negra pulida y colocamos aquí el centro y rodeamos la llanta. Pim, pim, pim. Y atentos, no sé si vosotros sabíais cómo construir una llanta de autobús en Minecraft, pero si no, fijaros, así de fácil es. En mi opinión queda súper bien esta llanta y vamos a poner otra en la parte trasera. Creo que sobre esta distancia iría bien, sí. Y hacemos el mismo procedimiento, colocamos magnetita y rodeamos con escaleras de piedra negra pulida. Así no queda nada mal, ¿verdad? Avanzamos por aquí todo recto para hacer la llanta en el mismo sitio exactamente.
diamante. Efectivamente, estamos alineados y podemos construir la otra llanta. Coloco todo esto, una llanta por aquí, y voy a hacer otra llanta por aquí. Colocamos magnetita y lo rodeamos. Perfecto, ya tendríamos el bus con cuatro ruedas. Pero nosotros, al fin y al cabo, vamos a enfrentarnos a una horda de esqueletos. Así que creo que sería ideal incluso añadir una quinta y sexta rueda. Rodeamos todo y coloco. Tenemos una rueda más aquí, fijaros. Y voy a ponerla por la otra parte. Y os estaréis preguntando, pero Turbo, ¿por qué estás poniendo una quinta y sexta rueda? ¿Qué sentido tiene? Pues más del que pensáis, porque imaginaros que un esqueleto dispara una de estas llantas y consigue romperlas. ¡Sería nuestro fin! Porque eso causaría que el vehículo se parara y no queremos eso. Así que de este modo, si por ejemplo nos rompen esta rueda, no pasa nada porque sigue estando esa. Y además, en caso de que no nos rompa ninguna, tenemos dos ruedas extras que van a hacer que el vehículo vaya mucho más rápido. Y una vez terminado el exterior, vamos a meternos ya a hacer el interior del vehículo. ¡Está horrible tu autobús! ¡Mira el mío! Espera un momento, el tuyo en teoría está bien. Bueno, y quitando aparte eso, si no le he puesto un techo aún es porque quiero que sea un autobús con dos plantas, ya que va a ser un autobús de batalla increíble. Y evidentemente, para hacer la segunda planta, primero necesito terminar la primera. Creo que es algo obvio. Ok, gracias por la idea. Voy a hacer dos plantas yo también. Espera, ¿en serio? ¿Cómo se puede ser tan copiota? Me estás copiando todo, aunque creo que de hecho no te va a servir de mucho. Pero bueno, estas de aquí son las dos entradas que va a tener el autobús, y esta evidentemente va a ser la primera planta del autobús, que de hecho me gustaría dividirlo en varios sectores. Y el primer sector de todos es obvio lo que va a ser. Van a ser los asientos del autobús, por lo que voy a agarrar escaleras que van a ser como los asientos y puertas que van a servir como respaldo. Esta puerta de aquí creo que puede quedar muy bien. Coloco aquí, coloco aquí. Ya llevamos cuatro sillas. Voy a colocar alguna que otra más. Voy a mantener distancia. O a lo mejor con esta distancia va bien, perfecto. Y ahora pongo los respaldos, porque si tenemos que ir sentados así, nos va a dar dolor de espalda. En cambio, si coloco respaldos, mejora mucho la situación. Recordar siempre que es muy importante mantener una postura correcta a la hora de sentarse. Si no, luego en un futuro tendréis dolores de espalda. Y a todo esto, me gustaría que sea un autobús cómodo. Entonces voy a mejorar aún más los asientos y le voy a poner losas para que también te puedas tumbar en los asientos. Yo creo que esto ya es la mejor mejora que le podemos añadir. Eso sí, pensándolo correctamente, con 8 asientos que ya tenemos aquí, creo que nos va de sobra. Puedo eliminar estos dos sin problema. Al fin y al cabo, este será el asiento de Mr. Beast, por ejemplo. Este puede ser el de Dream, este el de Carl y este el de Fer. Y yo voy a ir conduciendo, así que de hecho nos sobran la mitad de los asientos. Pero bueno, por si acaso está bien tener de sobra. A lo mejor se da el caso que tenemos que rescatar a alguien por el camino, no lo sé. Zona de viajes terminada, vamos a empezar con lo que sé que os gusta, y es la zona de armas. Voy a poner una pared separatoria de color naranja, la puerta en medio, y voy a hacerla de grande, algo así creo que puede estar bien. Sí, espectacular, con esto me da de sobra. Al fin y al cabo, como podemos utilizar cofres, podemos optimizar bastante bien el espacio. Así que voy a colocar cofres a los lados, aquí cofres, aquí también, y en esta parte igual. Aunque esperad un momento, ¿por qué colocar los cofres en el suelo como podemos hacer como hacen los autobuses o los aviones actualmente? Y es colocar el equipaje en la parte de arriba. Aquí pongo estos cofres y aquí más cofres. En estos cofres puedo meter un montón de cosas, como por ejemplo, creo que va a ser muy importante la comida, así que agarro pan y voy a ver si puedo agarrar miel, porque la miel es un producto que suele tardar bastante tiempo en caducar, así que voy a llenar esto con miel, ya que también me gusta bastante. Pongo mucho pan y fruta, manzana, zanahoria, es importante comer fruta, y un poco de leche y no viene mal. Aquí manzana, zanahoria y tres cubos de leche. Yo creo que tema comida aquí no vamos nada mal, aunque esperar, nos faltaría algo de carne, puede ser. Voy a eliminar un poco de miel a cambio de carne. Aquí coloco cordero crudo y aquí pollo crudo. Perfecto, así no vamos mal. Después podríamos colocar en este cofre también consumibles, como por ejemplo pueden ser las manzanas doradas, tanto las normales como las que vienen
tienen encantadas. Y a lo mejor algo que puede ser muy inteligente sería utilizar pociones de invisibilidad. Porque en caso de que vengan los esqueletos, creo que estas pociones nos dan una ventaja increíble. Porque en caso de que tengamos algún problema, utilizamos una poción de invisibilidad y desaparecemos del mapa completamente. Y si a la poción de invisibilidad le sumamos el ir en silencio, sería casi imposible que nos detecten. Y luego aquí va a ser donde de verdad voy a colocar las armas, como por ejemplo espadas, espadas de netherite, espadas de diamante. Y no solo eso, este tipo de espadas, las que yo quiero de verdad, las que están realmente chetadas. Pongo varias de netherite porque la gente suele estar más acostumbradas a ellas. Espadas de claymore y espada de diamante legendaria. Un momento, creo que es mejor sustituir las espadas de diamante normales por las espadas de diamante legendarias, así ocupamos menos espacio. Y también voy a quitar las de netherite, si no, no caben todas. Esta también está muy chula. Y colocamos esta también, perfecto. Ahora sí que sí, tenemos un montón de variedad. Aunque hay algo que se me olvidaba. ¿Cómo no he podido caer en eso? Los esqueletos atacan con arcos, entonces atacan a distancia. Y esta daga de aquí, por ejemplo, es para combates muy cercanos. Así que voy a eliminarla y la voy a cambiar por un arco de verdad. Por un arco terrorífico. Aquí lo colocamos. Con ellos podremos atacar a los esqueletos sin ponernos a nosotros mismos en peligro y desde la distancia. Y lleno esto también de flechas. Varios tipos de flecha, de hecho. Podríamos utilizar flecha espectral para marcar a los enemigos, flecha de debilidad y flechas de lentitud. Llenamos todo esto. Aquí coloco también. Y las de lentitud creo que son las más importantes para así ralentizar a los enemigos. Bueno, evidentemente ahora tenemos toda la parte de armamento y utensilios. Pero también aparte de atacar nosotros, es importante que nos protejamos de los ataques de los esqueletos. Así que para ello voy a llenar esto con soportes de armadura. Coloco aquí 5 y aquí otros 5. Y bueno, dicen que en armadura nunca hay que escatimar, así que voy a agarrar armaduras de netherite. Y voy a llenar todo esto con un montón de armaduras de netherite. Tengo ya aquí 5 y aquí voy a poner otras más. ¿Tú cómo vas con la construcción, Fer? Voy bastante bien, me está gustando el autobús que estoy haciendo. ¡Míralo cómo se ve! ¡Oh, no está! Iba a decir que no está mal para no quitarte los ánimos, pero ¿qué se supone que está haciendo esto? ¿Las llantas? O sea, no son ni circulares, las llantas tienen que ser circulares. ¿Cómo van a haber llantas? ¿Esto qué se supone que es? ¿Cuadradas? ¿Rectangulares? ¡Ni idea! ¿No has visto las llantas? Se parece a las camionetas de 4x4. ¡Míralo, míralo, míralo! A ver, entro por aquí. No está mal, tienes un trampolín para saltar. Me gusta. Claro, para que no te aburras mientras llega la oleada de esqueletos. ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Y mira la palanca! Bueno, más bien, mira el volante. Mira cómo se sienta. ¡Es mi volante! ¡Mira cómo se controla! ¿Pero cómo va a ser esto un volante si es solo una palanca? A ver, es algo moderno. Es una palanca que va a alta velocidad. No, 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 esto no tiene sentido. Además, tu autobús no tiene silbato. Si encuentras una amenaza en la carretera, ¿cómo vas a advertir a los demás conductores? O imagínate que vienen los esqueletos, tienes que tener un modo de espantarlos. Es verdad, gracias por la idea. Espérate, ahora sí lo tengo. Un momento, ¿y esto es tu silbato? Bueno, realmente no está mal, hace su función, no me quejo. ¿Y esto de aquí? ¿Has puesto persianas también? ¿En serio? ¿Para qué? Para que no te vean, te escondes aquí y ya no te ven. Y piensan que es un autobús abandonado. Sí, la verdad es que parece bastante un autobús abandonado, eso no te lo voy a negar. ¿Has puesto hasta cámaras de seguridad? No tiene sentido, si esto no tiene corriente eléctrica. Espérate, todavía no termino. Oye, pero tú sigues juzgando y no has hecho ni el techo todavía. Pero claro que no he hecho el techo aún, porque no he terminado la primera planta. ¿Sigues con la primera planta? Oh, Dios, yo pensé que ya habías terminado. Bueno, vete a tu parte y déjame terminar. Ay, a ver, voy a volver a lo que estaba haciendo. Aún me faltaban cofres por llenar. Este de aquí, para ser concretos. Y mientras estaba en el autobús de Fer, me he dado cuenta de una cosa. Hemos llenado un cofre con un montón de alimentos, pero no hemos puesto nada de agua. Sin el agua, los seres humanos no podemos durar ni 3 días, así que voy a llenar todo este cofre con frascos de agua. Y en caso de que se nos estropee el bus o perdernos por alguna parte, voy a colocar fuegos artificiales que nos ayudarán para que la gente pueda saber dónde nos encontramos. Muy bien, esta sala ya estaría terminada, solo que nos falta algo ahora que lo pienso. Nuestro autobús tiene que tener ventanas. La gente debe de poder disfrutar de unas buenas vistas cuando esté viajando. Es momento de crear ventanas. Voy a colocar una aquí, otra en esta parte.
parte. Y así estaría, una en cada lado. Y en la sala de armamento también deberíamos de saber qué está ocurriendo en el mundo exterior. Así que voy a poner cristal, cristal y más cristal. Y en la otra parte voy a hacer exactamente lo mismo. Cristal, cristal y más cristal. Y ahora ya tenemos mucha protección. Pero estaría guay meterle al autobús aún más protección. Y creo que el modo de hacer eso es protegiendo aún más las ruedas. Y para hacerlo voy a utilizar bloques de cuarzo, atentos. Esto es para proteger aún más de lo que lo tenemos las ruedas del vehículo. Hago así. Mirad cómo protege esto. Imaginaros que soy un esqueleto. Disparo desde aquí y no le puedo hacer nada a las llantas porque le doy a esta parte. Si nos disparan de frente es mucho más difícil que puedan romper las llantas. En las llantas delanteras hacemos exactamente lo mismo. Una por ahí y otra por esta parte. Siempre intentando evitar no taponar la entrada del conductor, que en este caso soy yo. Así, en caso de emergencia también tenemos esta salida de aquí, que es la misma que la entrada. Y ahora sí que sí, Fer, te tengo una muy buena noticia. ¿Cuál es la buena noticia, Turbo? Que ya estoy haciendo el techo. Así no me podrás decir nada de no, es que no tienes techo. Ahora sí que lo voy a tener. ¿Ah, sí? Ah, pues no tienes volante. Ya lo sé, porque eso va al final del todo. Es mejor colocar el volante al final para así equilibrar bien el coche. Hazme caso, yo sé lo que hago. He creado otro tipo de vehículos anteriormente, como submarinos, por ejemplo, o trenes. En cambio, tú no tienes experiencia en este sector, así que deberías de hacerme caso a mí. ¿Y sabes qué es lo que te recomiendo? ¿Y qué es lo que me vas a recomendar? Te recomiendo que destruyas todo ese bus feo y crees uno de nuevo, porque aún te da tiempo. Ah, pues yo te recomiendo que explotes el tuyo mejor, a ver si sobrevive una explosión. Pues obviamente sobreviviría, porque le estoy poniendo un montón de seguridad. Y el tuyo evidentemente no sobreviviría porque está hecho de tierra. Bueno, hay que verlo después eso. Ay, en fin, chicos, yo me voy a centrar en hacer mi autobús y que él haga lo que crea conveniente. Fijaros, esta es la parte delantera del autobús. Le he mejorado un poco el techo, aún me faltan hacerle aún más mejoras, pero creo que por el momento no está quedando nada mal. Ahora le debería de poner retrovisores, que al igual que los coches sirven para ver si se aproximan vehículos por detrás. Y construir estos en Minecraft es muy fácil. Se agarran palancas, colocas una ahí, otra aquí y un panel. Eso sí, está muy abajo. Debería de estar un bloque más arriba ahora que lo pienso. Ahí la palanca, aquí la otra palanca y ahí el panel. ¡Ahora sí que sí! Se ve bien y pongo otro en el otro lado. ¡Tachán! Así estaría. Los dos retrovisores. Aunque espera, le falla algo. Claro, están al revés. Tengo que hacer así. ¡Qué vergüenza! Lo había hecho mal. Ahora sí que sí, está bien hecho. ¡Perfecto! Retrovisores épicos y aparte de eso nos faltan las luces del coche. Eso es aún más fácil de hacer. Necesitamos marco luminoso y piedra luminosa. Por algo son luces, ¿verdad? Así que dos marcos aquí, dos también en la parte derecha y los rellenamos con piedra luminosa. Y si queremos iluminar bien, bien, bien la carretera, podemos poner una luz más, que se haría con hormigón amarillo. Esta es más grande, se coloca y así quedaría. Se ve bien, ¿verdad? Ha pasado en un momento de ser un bus super cutre a ser un bus bastante chulo. Aunque esperar un momento, estaba grabándolo por fuera para que veáis cómo era y me he dado cuenta de que me falta cubrir todo esto. Ahora sí que sí. Y una vez que hemos puesto estos detallitos en el exterior, vamos a ponérselos en el interior. Como por ejemplo, puerta. Es muy importante tener una puerta, chicos, para separar las secciones. Aquí dentro voy a poner esta puerta porque a mí me gusta mucho. Es corrediza, le das clic y se abre. Y para entrar al vehículo voy a poner esta puerta de aquí. Y fijaros cómo se abre, es típica puerta de autobús. Una en un lado y otra en el otro. Sí, 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 muy bonitas tus puertas. ¿Y pa' cuándo el volante? ¿El volante? Pues voy a construirlo ya, chicos. Así nadie se me quejará. Para empezar me voy a quitar todo esto del inventario y voy a agarrar la silla en la que voy a conducir, porque sí, como he dicho antes, voy a ser yo el que conduzca el autobús. He puesto la silla aquí y aparte creo que estas escaleras pueden quedar muy bien en esta zona, que posteriormente utilizaremos como mesa, en la que estarán los mandos de control, como botones, palancas y volantes. Aquí tenemos el volante, que lo voy a colocar y fijaros, ya nadie me puede decir nada, tenemos aquí el volante. Y no solo eso, necesitamos un pedal del acelerador, que es este, y del freno, que es el de la izquierda siempre. Y ahora, botones a los lados para controlar cosas más técnicas del vehículo, y voy a poner otros dos botones, que estos se encargan de la apertura de las puertas y del cierre de estas. Me gusta cómo va quedando, va tomando forma y ahora le voy a hacer una especie de tejado, ya que no me gusta que el techo se vea blanco, así que le voy a poner
poner losas de piedra. ¿Cómo estoy haciendo todo esto? Losas de piedra. Y además, como ahora tenemos este techo, podemos hacer dos agujeros aquí para anclar el equipaje. Pum, 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 pum. No, espera, esto es muy poco espacio. Mejor lo pongo uno más abajo. Y aquí es donde la gente va a dejar sus pertenencias, ya que sé que debe de ser muy difícil que haya un apocalipsis zombie y tengas que abandonar cosas personales tuyas, como ordenadores, fotos, recuerdos. Tener esto les va a venir muy bien a todos los pasajeros. Turno de pasar a la siguiente sala que vamos a crear, que en este caso son las habitaciones para dormir. Si el viaje es muy largo, los pasajeros van a querer dormir. Y evidentemente, qué mejor que tener una sala propia para poder dormir. Agarro camas y sería una de Mr. Beast, que sería el azul claro, una cama cian, que sería yo, una verde lima por Dream y una morada por Carl. Coloco una aquí, otra en esta parte, y esta la de Dream y la de Carl. Y como a mí me gusta bastante la lectura, voy a poner aquí arriba librerías. Creo que no me tapan, ¿verdad? No. Puedo dormir tranquilamente con esto arriba y aquí también. Para optimizar aún más el espacio, incluso cada uno podría tener como su propia mesita de noche, que en este caso serían cofres separados. Y aquí puedo dejar mis cosas, Mr. Beast aquí las suyas, Carl las suyas y Dream también sus pertenencias. Y aquí voy a poner ventanas, pero van a ser muy pocas. Pongo una y dos. Ahí estaría. Tampoco quiero que entre mucha luz, porque es donde vamos a dormir al final. Y luego esta última zona de aquí, que ahora os contaré para qué es, sí que va a tener ventanas más grandes, ¿veis? Esta zona de aquí es la sala de defensa, por donde podremos atacar con el propio bus a los esqueletos. Voy a ir decorándola mientras os cuento más la estrategia. Para hacer esto posible, lo que voy a hacer es colocar dispensadores con TNT mirando hacia afuera del vehículo. En esta parte voy a poner mucho cristal para así poder ver dónde se ubican los esqueletos, ya que si no, no tiene sentido disparar si no vemos a dónde disparamos. Cada uno con un montón de TNT. Fijaros, voy a llenarlos ya. Coloco dinamita dentro del izquierdo, dinamita dentro del derecho. Y no solo eso, un montón de cofres por aquí para llenar con dinamita también. Así vamos a tener suministros de sobra. Fijaros, es un montón de TNT. Y con esto ya tendríamos terminada la primera planta de todas. Creo que ha quedado bastante chula. Luego la veremos más en profundidad igualmente. Pero es momento de hacer la segunda planta. Empezamos a construir y voy a hacer aquí una parte delantera encima de la parte delantera del autobús. Tiene gracia, ¿no? Son dos partes delanteras. Voy haciendo las paredes por aquí, toda esta parte. Y ahora empiezo a colocar ventanas. Voy haciendo los agujeros. Y cristal, cristal, cristal y más cristal. Fijaros, esto está empezando a tomar un poquito de forma. Bueno, en verdad no mucha. Pero dadme un poquito de tiempo que lo soluciono. Voy tapando el techo poco a poco y la verdad que estoy haciendo algo extraño, porque no he terminado bien la pared, no he terminado esta parte, pero ya estoy haciendo el techo. O sea, no tiene mucho sentido. ¡Oh, maldición! ¡No sé qué hacer! ¿Cómo termino esto? ¿Y no es todo muy del mismo color? Ya sé, voy a inspirarme en la construcción de Fer. Espera, ¿qué es esto? Fer, ¿estás aquí? ¡Oh, te gustó mi letrero! ¿Por qué has puesto tu nombre aquí? O sea, no tiene nada de sentido lo que estás haciendo. Así cuando los esqueletos te vean, van a saber que estás aquí dentro. Es la peor idea que podrías haber hecho. ¡Es cierto! ¡Es verdad! ¡Déjalo destruir! ¡Es cierto que estoy delatando mi ubicación! ¿Has visto? Pero tranquilo, te voy a ayudar a quitar esto. Confío en que lo de dentro lo habrás mejorado un poco, aunque sea, ¿verdad? Sí, lo mejoré bastante. ¡Míralo! ¡Ay, espérate! ¡Cerrar! ¡No lo mires! ¿Qué se supone que es esto? Bueno, y un momento. ¡Has puesto un cuadro en el parabrisas! ¿Por qué? ¡Así no vas a ver nada en la carretera! O sea, literalmente estás conduciendo y si tienes un obstáculo a la derecha, no lo ves y te chocas. Pero no me lo vas a negar, que está chulo el cuadro. Bueno, ¿sabes qué? Te lo voy a quitar porque si no te vas a chocar en cualquier momento. Y luego, un momento. ¿Esto es una calavera de un esqueleto? ¿Esto es un esqueleto? ¿Y esto es otro esqueleto? ¿Por qué literalmente tienes cuadros de esqueleto cuando nos va a atacar una horda de esqueletos? Los cuadros son para que piensen que son su base. Pero eso es peor, porque como se piensen que es su base, literalmente te van a llenar esto de esqueletos y te van a comer vivo. Para eso tengo una sala secreta que después te la mostraré para que no se me copies. Voy a entrar por aquí. ¿Qué se supone que es esto? Entro por aquí y ¿esto es tu sala secreta? Tienes un montón de televisiones, pero esto va con súper mala calidad. ¿Por qué? Voy a pasar por aquí. Salgo afuera y un momento. ¿Esto es tu antena? ¿Esto es la antena de la televisión? ¿Es tan grande? Sí, es la antena. Por eso viste que los canales no funcionan tan bien.
también. Esta antena es patética, te quita aerodinámica, hace que el autobús sea más feo y además le añade mucho más peso, por lo que es 1000 veces más lento. Yo de ti miraría lo que estás haciendo. Bueno, por lo menos el mío tiene motor. Es verdad, chicos, ahora que lo pienso, al mío no le he puesto motor. Así que vamos a entrar por esta zona y vamos a añadirle un motor al autobús. No se me había ocurrido. Para colocar el motor es muy fácil. Hacemos un agujero aquí en medio. Yo en mi caso lo voy a colocar en la sala de armamento y agarramos un motor. De normal con un motor sería más que suficiente, pero nosotros no queremos solo un motor. Vamos a colocar 6. 3 por aquí y otros 3 por esta zona. Y fijaros, veis que está girando, ¿no? Esto gira, esto gira, esto también gira. Eso significa que está en funcionamiento. Muy importante, tenemos que colocarles estos ejes para que funcionen de verdad. Y en esta parte también. Ahora sí que sí, tendríamos el motor funcionando y podemos tapar todo esto. A ver, sinceramente he ido a ver el autobús de Fer para ver si podía conseguir algo de inspiración y no he podido conseguir nada. Era horrible. Así que me da a mí que me va a tocar improvisar por mi propia cuenta. Y es que quiero hacer una sala aquí arriba que pueda servir para disparar a los esqueletos. Y creo que estoy justamente en el lugar indicado. O sea, la parte de arriba del autobús puede realizar perfectamente esa función. A ver, estoy intentando trabajar en la parte trasera del bus. Y aquí esta es la delantera y esta de aquí es la parte trasera, que es donde va a estar lo de disparar con los arcos. Y este es el resultado que he podido conseguir. No está nada mal. Y un momento, creo que aún es más mejorable incluso. Puedo poner aquí cuarzo liso, una losa aquí, otro bloque aquí, fijaros. Y veis lo que he hecho, es una especie de alas para el autobús, ¿verdad? Pues aún lo vamos a mejorar más porque ahora, atentos. Si hago así, puedo hacer unos super propulsores. ¿Veis qué bien quedan? Aunque espera, este por ejemplo es muy grande. Mejor que sea algo así, perfecto. Queda súper bien, voy a hacer estos de aquí también. Y fijaros, estos son propulsores para que el autobús vaya súper rápido. También creo que sería importante poner propulsores en la parte trasera, evidentemente. Fijaros, para darle muchísima potencia al coche. Y también en esta parte de aquí voy a poner tubos de escape también, fijaros. Queda súper bien y súper deportivo. Y voy a poner otro en esta zona. ¡Tachán! Importante, se me olvidaba. Tenemos que unir esta zona de aquí, que es la zona de armamento, con la zona de arriba. Así que para ello voy a agarrar escaleras. Pero no normales, escaleras de andesita para subir hasta aquí arriba. Para separar la zona de disparos de la zona en la que en un futuro me montaré mi setup para poder jugar al Minecraft. Y aquí quiero que sea una zona para poder disparar a los enemigos. Los arcos los hemos puesto abajo, como podréis recordar, pero quiero que aquí, en vez de arcos, haya pura munición. Así que voy a colocar aquí un montón de cofres y voy a hacer que sea un recargador automático de flechas. Fijaros cómo voy a hacer esto. Agarro muchísimas flechas y las coloco en este cofre y ahora van a empezar a desaparecer. ¿Veis? Van bajando. Y lo que está pasando es que se están repartiendo los cofres de abajo. En este cofre también voy a poner muchísimas flechas para que se rellene todo. Tenemos esta zona terminada, falta la puerta. Y también algo muy importante es cómo acceder al vehículo, que para ello vamos a utilizar escalera de mano, de andesita también. Creo que queda súper profesional. Y fijaros cómo ha quedado el autobús. Nada mal, ¿verdad? ¡Turbo, turbo! ¡Nos tenemos que dar prisa! ¡La noche está cayendo! ¡Los esqueletos vienen! ¡Mira, mira, mira tu ventana! ¡Mira tu ventana! ¡Mira tu ventana! ¡Ah! ¡Espera, Fer! ¡Me estás troleando! Eso no es un esqueleto de verdad, pero sí que es cierto que ahora es más de noche. ¡Sí, sí, apúrate! ¡Ostras! ¡Qué bonito! Sí, lo sé. Y tu autobús no sé hasta qué punto funcione, pero bueno, yo lo que voy a hacer es poner a salvo la familia de MrBeast. Así que seguidme, seguidme. Os voy a llevar a un buen sitio. Tranquilos, aquí estáis en buenas manos. ¿Y qué es eso que suena? ¡Oh, Dios! ¡Hay un montón de esqueletos, Fer! ¡No, no me esperaba que fueran tantos! Vale, vale, vale. Estoy en la sala de armamento. Tengo que agarrar por aquí la armadura de Netherite. Me lo equipo todo. Y a ver, ¿qué tenemos? Pan, importante el pan. Manzanas doradas de las buenas. ¿Y qué espada es la mejor? Esta creo que es la mejor. Y arco terrorífico. Necesito todo. Flechas de estas. Me da igual cuál equipar. Cohetes por si acaso. Y vamos a atacarles. Tranquilos, podéis aguantar aquí. Oh, Dios, oh, Dios. Son demasiados, son demasiados. ¡Turbo, turbo! ¡Ayuda, ayuda! Voy. Estoy contra los esqueletos, esto es muy complicado. Estoy contra ellos, estoy contra ellos. Ven rápido, ven rápido. Dios, 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 Dios. Por ahí, por ahí, por ahí. Sube rápido, sube rápido. Perfecto, siéntate por ahí. Agarra asiento por detrás. Oh, hay un montón, hay un montón. Vale, no me esperaba que tuviera que hacer esto ya. Pero tenemos que irnos. Agarro el volante. Maldición, hay demasiados. No, 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 tengo que darme prisa. A ver, agarro esto. Y, vale, necesito irme rápido. Atropella ese esqueleto, me da igual. Nos vamos, chicos, nos vamos. Necesitamos huir de aquí cuanto sea. Giramos, giramos, giramos. Que gire todo.
Perfecto, menos mal que las ruedas eran de buen material. Si no, jamás hubiéramos realizado ese giro. Oh no, ahí por la fuerza centrífuga. Mr. Beast y sus amigos se están yendo para atrás. Eso es debido a que estamos acelerando demasiado rápido. Vamos a agarrar otra curva, necesitamos salir de aquí. Oh Dios, por un momento pensaba que me iba a caer. Me ha costado bastante girar ahí. Seguimos recto, chicos. ¿Todo bien, Fer, ahí? Todo bien. Perfecto, perfecto. Sí, estamos yéndonos. Nos vamos. Y creo que hemos avanzado lo suficiente, Fer. A partir de aquí no deberíamos de tener problemas, ¿verdad, chicos? Sí, nos hemos alejado bastante. Aquí debería estar todo bien, Turbo. Efectivamente, y creo que sí, chicos. ¡Lo hemos logrado! ¡Nos hemos salvado de los malditos esqueletos! Hoy voy a entrar en el cerebro de mi amigo en Minecraft para así descubrir todos sus secretos. Y para entrar en la cabeza de él es muy fácil. Solo tengo que venir por aquí, volverme pequeño y ahora debo saltar en su cabeza. ¡Oh! Estamos dentro del cerebro de Agüita y no es azul. Pensaba que sería azul y... ¿por qué hay lava dentro de...? ¡Oh, no! Me he caído. Vale, Turbo, tienes que tener más cuidado. No entiendo por qué hay lava en el cerebro de Agüita. Y un momento, ¿eso es un cartel? ¿Por qué hay un cartel en el cerebro de Agüita? ¿Quizás sean sus pensamientos o sus recuerdos? ¡Ah, no puede ser! ¡Turbo entró en mi cabeza! ¡Tengo que evitar que descubra mis secretos! ¡Corre, mueve la cabeza! ¡Golpéala contra el bloque! ¡Vamos! ¡No los puede descubrir! ¡Wow! ¿Qué está pasando? ¿Está viendo un terremoto? ¿Qué le pasa al cerebro de Agüita? Ahora ya está. No sé por qué se estaba moviendo tanto. Y venga, último salto ahí. Acabo de llegar. A ver qué pone. ¡Agüita usa bikini! ¿Qué? ¡No puede ser! ¡Turbo descubrió que usa bikini! ¡Pero no pasa nada! Porque este es el secreto menos importante de todo. Pero como logre descubrir mi secreto con su novia, ¡se va a enfadar muchísimo! ¡Tengo que evitarlo! ¡Ay! Estoy en otra parte. ¿Por qué hay esqueletos dentro del cerebro de Agüita? ¿Y ahora en qué parte estoy? ¡Oh, no! ¡Esqueletos, parad! Debo de seguir avanzando con mucho cuidado de los esqueletos. ¿Aquí tampoco? ¿En qué sentido? ¿A qué se refiere? ¡Y corre! ¡Oh, ya sé! Se refiere a que ahí no está el secreto. Y aquí no. Vale, necesito encontrar los secretos de Agüita. Seguro que en uno de esos carteles lo pone. Y menos mal que los esqueletos están peleando entre ellos, como podéis ver. Les dejo por ahí que hagan lo suyo y yo voy a seguir investigando por aquí. ¡Corre, Turbo, corre! ¡Aquí también! ¡No, maldición! ¡No puedo encontrar el secreto! ¡Oh, me han tirado! El primer método para sacar a Turbo de mi cabeza no funcionó. Pero no pasa nada porque tengo un método mucho más eficaz. Y ese método son estas letras de aquí. Voy a subir muy arriba, ¡eso es! Para chocarme contra el suelo y ahora sí, ¡vamos! ¡Pum! Un momento, en este cartel pone algo. Agüita tiene miedo de las ovejas. ¿Cómo es posible que le tenga miedo a las ovejas? ¡Eso no tiene sentido! Y un momento, ¿por qué me he quitado tanto daño si los esqueletos no me han dado? ¿Por qué ha sido? Es como si me hubiera dado un golpe. Espera un momento, ¡no! ¡Ovejas! ¡No! ¡Salir de aquí, ovejas! ¡No! ¡Corre! ¡Tengo miedo de las ovejas! ¡Ay! Estamos en la siguiente parte del cerebro de Agüita. Y todo esto es rosa, como sus mejillas. Y a ver, hay un banner, pero con cuidado, aquí había lava. Y detrás no hay nada. Tengo que ir con mucho cuidado de no caer en la lava, al parecer. ¿Cuál será su próximo secreto? Tengo ganas de saberlo. Continuemos investigando. Vale, aquí hay más lava. A ver, ¿por dónde podría ir? Por aquí, tiene pinta de que va a haber algo. No, más lava. Literalmente solo estoy dando vueltas en el mismo sitio. Aquí hay más lava, solo encuentro lava. Turbo no ha salido, pero tranquilo, chicos, porque tengo un método mucho mejor. ¡Oh, no! ¡Hay ovejas! Y por eso he contratado a un hipnotizador, que es este tipo que está justo aquí. Oye, hipnotizador, trata de sacar a Turbo de mi cabeza, por favor. Muy bien, Agüita. Para sacar a Turbo de tu cabeza, tienes que tirarte a la lava. ¿Tirarme a la lava? Me voy a tirar a la lava. ¡Vamos! Continuemos. ¿Y qué calor hace, no? ¡No! ¿Qué es toda esa lava? ¡Corre, Turbo, corre! ¡Me va a caer encima! Necesito encontrar el próximo secreto antes. Agüita es calvo. O sea, todo este tiempo ha utilizado una peluca. No puede ser. No quería que me hipnotizase a mí. Quería que hipnotizase a Turbo. Lo hizo mal. No puede ser. Turbo ha descubierto
descubierto que soy calvo. ¡Eso era un secreto! Ya que habitualmente llevo un casco y hace que no se me vea la calvicie. ¡No puede ser! ¡Ah, si sigue así va a descubrir mi secreto con su novia! ¡No! Y ahora estamos en la próxima parte del cerebro de Agüita. Y tiene un montón de agua. Esto me cuadra más porque al fin y al cabo Agüita está hecho de agua. Y tuve que hacer un montón de saltos por... ¡Me he caído ya! Es que estos saltos son complicados porque solo hay 4 píxeles de bloque. Entonces es uno de los parkours más difíciles. Con cuidado, con cuidado. Y ahí está el secreto. ¿Qué pones? Que no alcanza a leerlo. ¡No! ¡Y me vuelvo a caer! ¡Debo de darme prisa! ¡Corre, Turbo! ¡Vamos! ¡Poco a poco! ¡Poco a poco! Todos los métodos anteriores no han servido, pero con esta espada lo voy a conseguir. Y te preguntarás el por qué. Voy a colocar la espada justo por aquí y la voy a poner apuntando para este lado. Y ahora lo que voy a hacer va a ser meterme la espada por el oído. ¡Eso es! ¡Vamos! ¿Qué está pasando? ¿Qué? ¿Acaba de aparecer una espada enorme en el cerebro de Agüita? ¿Cómo es posible esto? No. De verdad que están empezando a pasar cosas muy raras. Lo bueno es que ya estoy tan cerca que puedo subir por aquí, por el lado. Un poco de parkour. A ver qué pone. ¡Agüita tiene novia! ¿Y por qué me lo había escondido todo este tiempo? ¡Oh, no! ¡Turbo descubrió que tengo novia! De aquí a poco va a descubrir la verdad. Y hemos vuelto a avanzar de fase y esto parece que son todos los conocimientos que tiene Agüita o todos sus recuerdos. Y un momento, hay unas puertas aquí. ¿Por qué? ¡Ah! Son como preguntas. ¿Cuál es el ratón más famoso del mundo? Al parecer esta es la primera pregunta. ¿Y el ratón más famoso del mundo? ¡Fácil! ¡Es Mickey Mouse! ¡Uy! Me han dado una placa de presión, así que eso significa que efectivamente mi respuesta es buena. Las abejas son famosas por fabricar miel, evidentemente miel. Están hasta en el Minecraft. ¡Y vamos! ¡Otra placa de presión! Vamos a continuar. La siguiente pregunta es, ¿cuántos colores tiene el arco iris? ¡Oh, Dios! ¡Ahora mismo no caigo! Déjame pensar. ¿Qué colores tiene? ¡Ay, ya estoy harto de Turbo! Se me ha ocurrido otro método también, que yo creo que va a ser infalible. Para esto vamos a colocar este tocadiscos justo aquí y vamos a hacer una caja de sonido. Eso es. Y esto es por un motivo muy importante. Lo que voy a hacer ahora va a ser colocar aquí una canción que suene muy, muy fuerte para que se meta dentro de mi cerebro la música y le moleste a Turbo. ¡Así saldrá de aquí! ¡Vamos! ¡3, 2, 1! ¡Vamos! Y mirad, ya está empezando a sonar. ¡Ya está empezando a sonar! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Estoy empezando a escuchar música súper alta! ¿Por qué? ¿Qué está haciendo? ¿Agüita una fiesta en su casa o qué? ¡Ah, no, no, no! ¡Que pare, que pare! ¡Oh, hola! ¡Me ha quitado hasta un montón de vida! ¡Es que me están doliendo mucho las orejas! ¡Me va a perforar el tímpano! ¡Piensa, Turbo, piensa! Son el rojo, como este de aquí. El naranja. ¿Qué más? ¿Amarillo? Sé que hay verde también. ¿Azul? ¿También cuál estaba? Había un azul más claro y uno más oscuro. Y había otro más. ¡El violeta, el violeta! ¡Perfecto! ¡La placa la tenemos! ¡Podemos continuar! ¿Y qué superhéroe se ha visto como un murciélago? ¡Batman! ¡Batman es Batman! ¡Me han dado la placa! ¡Me han dado la placa! ¡Y ya he ganado! ¡He ganado! Y Agüita le robó el perro a Turbo y le mintió sobre esto. ¿Qué? Agüita me había dicho que mi perro Federico 15avo se había muerto. ¿En serio sigue vivo? ¿Cómo es posible que me haya mentido sobre esto? No, no puede ser. Ya dejó de sonar la música. ¡Y no es posible! ¡Descubrió que le engañé! ¡Está cada vez más cerca de descubrir quién es mi novia! ¡Perfecto, perfecto! ¡Creo que nos estamos acercando al final! ¡Haz el water drop! Un momento, ¿qué es todo esto? ¿Un cofre con un cubo de agua? ¡Perfecto! ¡Dios, hay bastante altura! ¿Pero dónde está el cartel? ¡Busca, Turbo, busca! ¡Supongo que estará abajo! ¡No sé! ¡Voy a saltar todo, nada! ¡Espero no morir! ¡Menos mal! ¡Y justo aquí tengo un helado! ¡Y esto es por un motivo muy importante! Cuando una persona toma helado muy rápido, empieza a dolerle mucho la cabeza ya que se le congela el cerebro. Así que me voy a tomar muchos de estos. ¡Empieza a tomar, empieza a tomar! ¡Nom, nom, 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 nom! ¡Dios, ya me está empezando a doler la cabeza! ¡Se me está congelando! Oh, ¿qué está pasando, chicos? ¿Por qué de repente ha aparecido tanta nieve? ¡Oh, estoy empezando a temblar! ¡Tengo mucho frío! ¡Ahí está el cartel! ¡Oh, oh, oh! ¿Y de repente qué ha pasado? ¡Ahora todo lo que eran capas finas de nieve se han convertido en bloques de nieve! ¡Date prisa, Turbo! ¡Date prisa! Creo que si no voy a morir del frío. ¿Qué pone? ¿Qué pone? ¿Qué pone? ¡Agüita en realidad es Bizco! ¡Oh, no! ¡No puede ser! ¡Turbo ha descubierto que soy Bizco! ¡Cada vez está más cerca de descubrir quién es mi novia! ¡Y ahora ya estamos en la siguiente parte del cerebro!
cerebro de Agüita. ¿Y por qué tiene cactus dentro del cerebro? No sé. Vamos a investigar. Por aquí no tiene pinta de que haya nada. Un momento, esto es como un templo y pone fiesta brillante como el sol es. ¿Dónde está el secreto? ¿Y dónde estará el secreto? ¿La arena es brillante? ¿Puede ser? ¿O es de un color parecido al sol? No sé, voy a empezar a cavar a ver si encuentro algo. Espero que sí. Mino para abajo y no, no tiene pinta de que esté encontrando nada. ¡Ah, voy a tener que buscar demasiado! ¡Hay un montón de arena! ¡Esto es más difícil que encontrar una aguja en un pajar! ¡Mina todo, Turbo! ¡Mina todo! Quizás debajo de los arbustos muertos puede ser, ¿no? Porque también son brillantes. No tengo ni idea. ¡Date prisa, Turbo! ¡Date prisa! Muy bien, y ahora he montado este mecanismo de aquí porque mi intención es continuar sacando a Turbo de mi cerebro. Tengo que darme mucha prisa. Por lo que con esta vara de LED y cuando le dé a la palanca que tengo justo aquí, esta palanca se meterá dentro de mi oído y así conseguiré sacar a Turbo de mi cerebro. ¡Venga, vamos! ¡Wow! ¿Y otra vez? ¿Pero qué es esto, Blanco? ¿Ha aparecido un palo blanco de repente? ¿No os da la sensación de que es como si Agüita se estuviera metiendo cosas por la cabeza? O sea, parece que lo está haciendo a posta y todo. No entiendo nada. Y aún no he encontrado el secreto. No he visto ningún cartel, ningún cofre. Tengo que seguir buscando. Vamos a volver a leer la pista. Brillante como el sol, ¿es donde está el secreto? Un momento. Hay un bloque de oro y el bloque de oro brilla igual que el sol. Esto sí que brilla de verdad. Debe de estar por aquí cerca. Busca, Turbo, busca. Quizás aquí debajo. Hay un cartel, hay un cartel. Debo de leerlo, debo de leerlo. Un momento, lo puedo quitar y ponerlo aquí. Turbo ve casi todos los días a la novia de Agüita. Sí, pone eso. Pero ¿quién es la novia de Agüita entonces? No tengo ni idea. Y ya estamos en la última fase de su cerebro. Y vuelve a haber un montón de agua. ¿Y qué es esto de aquí? Un cofre y pone, úsalas a tu favor. ¿El qué? ¡Puertas! Vale, ya sé qué tengo que hacer. Creo que con estas puertas tengo que ir bajando y parar en los sitios para respirar. A ver, voy bajando y debe de haber un cartel. ¿Dónde está el cartel? Por aquí no veo nada. Vale, vale, vale. Pon la puerta, pon la puerta. Perfecto. Así puedo respirar y buscar. ¿Dónde puede estar? ¿Más por el medio? Por aquí. No, no, no. No encuentro ningún cartel. Busca, Turbo, busca. ¡Oh! Pongo otra puerta aquí, otra puerta aquí. ¡Oh, no! ¡No puede ser! Turbo está cada vez más cerca de descubrir quién es mi novia. ¡Tengo que sacarlo ya! ¡Está a punto de descubrirlo! No puede ser. Mi única oportunidad ya es morir. Tengo que morir como sea. ¡Mira! ¡Un creeper! ¡Un creeper! ¡Ven aquí, creeper! ¡Explota, explota! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Lo conseguí! ¿Qué ha pasado? ¿Ha explotado algo? ¡No entiendo nada! ¡Y se ha quitado todo el agua! ¡Debo de seguir buscando! ¡Corre, Turbo! ¡Busca, busca! ¡Hay un cartel ahí! ¿Qué pone? ¿Qué pone? ¿Qué pone? ¡Venga! ¡Debo de verlo antes de morir! ¡Date prisa! ¡Agüita está enamorado de el pez de Turbo! ¡Turbaldo! ¿Qué? ¡Agüita está enamorado de mi pez! ¡No tiene ningún tipo de sentido! ¡Ah! ¿Qué? ¡He explotado! ¡He muerto! ¡Bueno, por lo menos he reaparecido aquí, Agüita! ¡Funcionó! ¿Por qué no has descubierto quién es mi verdadera novia, Turbo? ¡Que no, Agüita! ¡Sí que lo he descubierto! ¡Estás enamorado de mi pez! ¿Y qué te ha pasado en la cabeza? ¡Se nota que te ha explotado! ¡Se te ve como a cuadrados! ¡Le voy a contar a todo el mundo que tu novia es mi pez! ¡No, Turbo! ¡No lo desveles! ¡Es un secreto que nadie puede saber! ¡Ah, sí! ¡Lo que digas! ¡Me voy, Agüita! ¡Me voy a contárselo a todo el mundo! ¡Vuelve aquí, Turbo! ¡Me los vas a pagar! ¡Oh, Zack! ¡Mira nuestra nueva casa! ¡Se ve increíble! Yo la veo un poco más normalita, la verdad. Le falta decoración. ¿Cómo que normalita? ¿Le falta decoración? ¿Dónde le falta decoración? ¡Tiene cristal y todo! Sí, pero no sé. Está un poco pequeña, ¿no? Bueno, eso es porque no la has visto por dentro. Te la enseño. Ven por aquí, Zack. A ver, a ver. Para empezar, tenemos el recibidor, donde hay una lámpara. Y luego aquí puedes dejar el móvil, las llaves, todo lo que quieras. Vale, pero no sé. Es que se me hace un poco claustrofóbico, la verdad. Espera, aún no hemos terminado. ¡Terminado, Zack! Luego, mira, tenemos una alfombra muy chula, ¿verdad? Sí, como tu color, la verdad, está bien. Así es, y luego hay una cama para ti y otra para mí. Sí, está bien. Bueno, es un poco pequeña, pero bueno, valdrá, no puedo quejarme. Vale, perfecto, me alegro de que te gustes. Que, Zack, te voy a contar algo, la he construido yo. ¿La has construido tú? ¡Exacto! Ya decía yo que era tan mala. ¡Ah, maldito sea, Zack! En fin, está muy chula y bueno, ¿sabes qué? ¿Qué pasó? Estoy un poco cansado. Por el día de hoy me iré a dormir. Es que he estado todo el rato construyendo esta casa. ¿Construyendo? ¿Y no has hecho ni un solo vídeo?
vídeo? Pues no, tenía que construir, Zack. Madre mía, ¿qué dirá la gente de YouTube? Ah, tranquilo, tenía vídeos preparados, pero bueno, me voy a dormir, Zack. Madre mía, qué listo. Yo también. Ah, perfecto. Buenas noches, Zack. Vale, yo voy a dormir de pie. ¡Ah, Zack! ¡No puedo dormir tranquilo! ¡No paras de roncar! ¿Qué pasa? Es que tengo a veces mal sueño. ¿Qué le voy a hacer? ¡Tengo que roncar! Ah, pues no sé. Seguro que hay... espera un momento, Zack. ¿Qué es eso que estoy viendo ahí? ¿Es un corazón? ¿Por qué hay un corazón fuera? Y hay unos carteles. No lo sé. Vamos a ver qué pone. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Oh, a ver, no sé. ¡Uy, tarta! ¡Me encanta la tarta! Espera, Turbo, que puede estar envenenada. Es verdad. Un momento. Primero vamos a leer los carteles. A ver quién ha puesto esto. Hola, Turbo. Tengo muchas ganas de abrazarte. Uy, qué miedo. ¿Qué será? No lo sé. Yo espero que no sea un espantaculo. Me da miedo. Espero que haya sido agüita. En 10 minutos iremos a nuestra primera cita. Pero si llegas tarde, destruiré todo lo que amas. Pero ¿quién habrá escrito esto? Yo creo que esto es un caso de falloca. ¿Tú crees? Hola, Turbo. Oh, no, Zack, ¿has escuchado eso? ¿La qué? ¡Oh, efectivamente, es la falloca! ¿Pero qué? ¡Mi Turbito! ¡Ya viste mi mensaje! ¡Estoy tan emocionado de nuestra primera cita! Sí, he leído el mensaje. ¿Pero por qué me lo escribes aquí y no me lo has dicho en persona si estabas ahí arriba? Es que me pongo muy nerviosa cuando estoy contigo, pero vamos, ya, vamos a la cita ¡vamos! No sé hablar, hermano, ¿qué estoy diciendo? Oh, sí, efectivamente, ya veo cómo te pones nerviosa, porque parece que no sepas hablar. Yo no le he entendido nada. Tú cállate, Zack. Tú no estás invitado. Zack, no te he invitado. ¿Y yo qué he hecho mal en esta ocasión? Tú no eres el amor de mi vida. Turbo sí lo es. ¡Pero soy el emoji de tu vida! Zack, he explicado. Y sí, estaré listo para la cita en 10 minutos, de verdad. Vale, te espero. Sí, espérame. Voy a cambiarme y tal. ¿A que sí, Zack? Ayúdame a elegir un outfit adecuado. Vale, está bien, venga, vamos para casa. Pero bueno, espero que estés preparado. Adiós. Nos vemos, Turbo. Chao, chao. Zack, tengo un poco de miedo. Ven aquí. ¿Se ha ido? Sí, creo que se ha ido. Dice que en 10 minutos quiere que vayamos a una cita y yo evidentemente no quiero ir. Es que tienes toda la razón, es una fan loca. Exacto, y está muy loca. Así que ¿sabes qué vamos a hacer al respecto? Dime, ¿qué plan tienes? Activa el modo creativo, Zack. Ahora voy. Sí, porque vamos a preparar nuestra casa para que sea totalmente indestructible. Y la vamos a hacer segura contra las fans locas. Estoy totalmente de acuerdo, venga, vamos a darle caña. Perfecto. Pues bien, ¿sabes qué vamos a hacer para empezar, Zack? ¿Qué podemos empezar a hacer? Para defendernos en primer lugar voy a quitar esto. Voy a colocar el techo así. Y en esta zona vamos a construir una super torre hacia arriba, ya verás. Una torre de vigilancia, me parece interesante. Sí, exacto, una torre de vigilancia para poder acabar con la fan loca en cualquier momento a distancia. Madre mía, podríamos poner torretas y cosas así. Voy. Y no solo torretas, después subiremos nosotros y estaremos con un arco disparando desde arriba o con una ballesta incluso, que tengo mejor puntería. La verdad es que sí. A ver quién eleva esto más rápido. ¿Cómo que más rápido? Sí, yo tengo que subir los pilares de los lados. Tú sube esos. Sube, Turbo, sube. Hasta ahí, perfecto. Sí, porque si no, luego nos va a costar subir esto. Sí, exacto, es verdad. A lo mejor podríamos poner un ascensor o poner enderpearls para subirlo, quién sabe. Podría estar bien, la verdad, si no nos cansamos tanto. Muy bien, y no solo eso, ahora voy a colocar losas porque evidentemente necesitamos un suelo para mantenernos. ¿O tú qué opinas, Zack? Pero claro, necesitamos una plataforma, no podemos estar así disparando a lo loco. Por supuesto, algo así, muy bien, me gusta cómo está quedando. Sí, está bien así. E incluso podríamos hacerlo de este modo para que no sea tan alargado, sino que sea un poco más cuadrado, ¿qué opinas? Sí, la verdad es que está quedando bastante bien. Perfecto. Y no solo eso, voy a colocar vallas alrededor. ¿Vallas? Efectivamente, porque imagínate que estamos disparando y nos tropezamos, nos caemos al vacío y morimos. Tienes toda la razón, la verdad es que esta caída sería impresionante si estuviéramos en modo survival. Exacto, menos mal que ahora estamos en creativo y podemos construir todo lo que queramos. Pero espera, Turbo, ¿cómo vas a subir aquí? Pues muy fácil, Zack. Rompo aquí y en esta zona va a estar la escalera.
escalera. Y mira, lo voy a poner enfrente de tu cama, porque imagínate que un día te despiertas y tenemos a la Faloca ahí enfrente, como nos ha pasado hoy. Pues nada, más despertarte de la cama, puedes subir las escaleras para llegar arriba. Y ahora vamos a continuar, ¿sabes cómo? ¿Cómo? En mi opinión, y después de haber construido tantas bases seguras, una de las trampas que nunca fallan es rodear con lava. Con lava, la verdad que está bien. Cuatro bloques, así, exacto. Oh, no, espera, creo que mejor que cuatro bloques podríamos colocar cinco. ¿Pero cómo es posible? Yo estoy consiguiendo saltar. Ah, Zack, te falta práctica. Aunque sé que es cierto que es complicado, pero igualmente vamos a hacerlo de cinco bloques. Y primero vamos a delimitar la zona. Luego podemos utilizar algún comando, pero que no se entere la fal loca, que si no nos va a banear. O peor aún, nos va a acosar. Ah, es verdad. Aunque mira el lado bueno, si nos banea no nos puede acosar. La verdad es que estaría bien, pero no quiero perder la casa ahora. Ah, yo tampoco. O sea, al principio no me gustaba, pero le he cogido cariño. Ah, ¿has visto? Tanto que decías que no te gustaba y ahora le has cogido cariño a la casa, ¿eh? Bueno, es que de vez en cuando se te da bien construir, o por lo menos buenas ideas. Sí, exacto, obviamente. He tenido una muy buena idea construyendo esta casa. Sí, tienes toda la razón. Ah, ¿has visto, Zack? Por una vez en la vida me das la razón. Que en esta zona vamos a colocar lava. Y el mar, Zack, vamos a dividirnos el trabajo. A ver. Tú ve rompiendo y yo voy a colocar lava. Vale. Voy a romper cosas. Rápido, a ver quién termina antes. Yo coloco lava y tú destruye bloques. Voy. Cuidado, se está quemando todo alrededor. No. ¿Qué se está quemando? Un momento, lo apago. Madre mía. Oh, ya está. Estoy apagando el fuego. Oh, mira, has logrado romper todo. Menos mal. Madre mía, es que no soy un bombero tan eficiente. Vale. Vale, te voy a ayudar a poner lava. Muy bien, ayúdame. Es que colocar lava es mucho más difícil que romper. Claro, lógico. Ahí, voy. Lava. Tiene que estar todo nivelado, Zack, todo nivelado. Que no haya desnivel. A eso voy. Lava. Sí, Zack, lo estamos dejando todo súper bien. Esto está quedando P, ¿eh? Sí, me gusta cómo está quedando, la verdad. No te lo voy a negar. A mí esto está finísimo, señores. ¡Woohoo! Y mira, ya estaría. Vale, perfecto. Ya tenemos este lago de lava. Pero ¿ahora qué hacemos? Ah, pues ¿sabes qué? ¿Qué? Pasar la lava es demasiado complicado, pero aún hay formas de hacer que sea más complicado el pasar la lava. Así que agarra telarañas y ponlas por aquí alrededor. Ralentizar, sí. Sí, exacto, porque así no va a poder correr con la misma velocidad, ¿ves? Se va a ralentizar y no va a poder saltar. Madre mía, qué buenas ideas, Turbo. Así es, soy un hombre con unas ideas increíbles. Y mira que luego hay gente que dice que tengo 30 de IQ, pero mienten. Nah, seguro que sí que lo tienes. ¿Cómo? ¿Pero cómo voy a tener 30 de IQ? Eso es muy poco, Zack. Espera, creía que 30 era bastante. Ay, ¿entonces tú cuánto tienes? Pues bueno, a ver, no quiero fardar, pero tengo 25. A ver, 25, la verdad es bastante poco, pero creo que no está mal para ser un emoji descerebrado. ¿Cómo que descerebrado? Tengo un cerebro muy lindo, aunque sea de color amarillo. ¿En serio tener cerebro? Bueno, a ver, es del tamaño de una ardilla, pero bueno, más o menos ahí anda. Ah, pues entonces es bastante pequeño y Zack, la verdad es que no tienes tanto IQ y eso que estás siempre pensando por lo que veo en tu cara. Es que a veces me cuesta pensar y estoy sudando mucho por pensar las cosas. Sí, es que sobrepiensas demasiado, Zack. Hay que vivir más el presente. Pero es que si no piensas las cosas puede pasarte cualquier cosa. Sí, exacto. Y hablando de pensar las cosas, dentro de 6 minutos va a venir la fal loca. ¿Dentro de 6 minutos? ¿Pero cómo es posible? Sí. Pues porque el tiempo pasa muy rápido. Corre, colócate las arañas. Venga, vamos a terminar la casa rápido, que si no, no podremos poner más sistemas de seguridad. Exacto, bien dicho. Muy bien, tú sigue poniendo telarañas porque ahora voy a hacer un parkour. ¿Parkour? ¿Por qué parkour? Ah, ¿por qué no? Es la pregunta. Sí, la verdad es que también tienes razón. ¿Por qué no un parkour? Para que haga ejercicio y se canse. Y ahora para hacer el parkour de lava seleccionamos esta parte con la varita mágica y vamos hasta aquí. Sí, perfecto. Hasta esta zona voy a poner todo lleno de lava. Madre mía, ¿pero tanta lava? ¿Por qué te encanta tanto la lava, Turbo? Porque el parkour va a ser en la lava y mira, podemos colocar bloques de oro de tu color, Zack. ¿Estás orgulloso? ¿Cómo no voy a estar orgulloso? Aunque lleva la muerte, entonces no sé hasta qué punto me puede gustar, la verdad. Bueno, a ver, no, llevar a la muerte no lleva. Realmente lleva a una zona de seguridad. Podemos ir por aquí. Podría estar bien. Además, así me siento seguro. ¿Has visto, Zack? De nada por poner tu color. Sí, aunque también podrías poner el tuyo por variar, ¿no? Sí, es verdad. Esta zona, que es la zona fácil, como tú, la pongo de este color. Y la zona mía, que va a ser la difícil, la pro, la complicada, la voy a colocar de mi color. ¿Has visto? ¿Qué opinas ahora? ¿Este salto será posible? A ver, voy a intentarlo. ¡Oh, perfecto, Zack! Eres muy bueno, pero este salto seguro que ya no puedes hacerlo. Voy a intentarlo, a ver. ¡Salta, Zack!
¡Has visto! ¡Eres un noob! Menos mal que estaba en creativo. Pero es un salto complicado. Sí, y ahora voy a poner un salto de 5 bloques. ¿Salto de 5 bloques? Sí, pero voy a colocar una escalera antes de llegar. Entonces sí que es posible. A ver. ¡Vaya! ¡Sí se puede! ¡Oh! ¡Este sí que lo has hecho! ¡Perfecto! Y mira, cuando estemos haciendo este parkour, voy a hacer algo a continuación. Atento a esto. Va a subir unas escaleras y cuando suba las escaleras va a poner un mensaje con lo siguiente: ¡No me gustas! Escrito por Turbo. ¿Sabes por qué hago esto? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Para que así se vaya a encontrar otro posible amor y no me esté acosando a mí. Me parece bien, además. Así podría ser yo su futuro amor. Espera, Zack, ¿te gusta la fan loca? Bueno, me gusta la gente con actitud. No sé qué le pasa a todo el mundo. A él creo que también le gustaba la fan loca. No sé qué os pasa a todos. Bueno, nunca se sabe. Siempre puedes tener diferentes gustos y que te acabe gustando una persona interesante como la fan loca. La fan loca no es una persona interesante, pero bueno, continuemos. ¿Y sabes qué? Si pasa esto, vamos a hacer algo. Voy a poner un parkour de ¿sabes qué bloque? De nada más y nada menos que... ¡Cactus! No, Cactus no, ¿por qué? Bueno, menos mal que yo no tengo que hacer este parkour, pero aún así es muy complicado. Sí, ey, espera, aquí no se llega un momento, lo he hecho mal. Rompo aquí y coloco el cactus, perfecto. ¡Ahora sí! Y ahora sí se llega. Exacto, efectivamente. Y este salto de aquí va a ser mucho más complicado. El último no se lo va a ver venir. A ver, ¿qué sorpresa le tienes preparada para el fan loca? Este salto de aquí es más difícil de lo que puede llegar a pensar, Zack, porque como estará todo el rato quitándose vida, es casi imposible que lo haga. Encima, como le he subido un bloque, le va a resultar imposible. Voy a probarlo, a ver qué pasa. Pruébalo, Zack, pruébalo, cuidado, Zack. ¡Vamos! ¡Y ahora ahí! ¡Oh! ¡Cuidado, Zack! ¡No mola, no mola, no mola! ¡Es creativo! ¡Zack! ¡Oh, menos mal que ha sobrevivido! Bueno, pensaba que ibas a morir, menos mal que no. Sí que llegué al final, pero al final no puedo frenar a tiempo. Es verdad, ha sido muy difícil. Oye, Turbo, ¿y si complicamos más este parkour? ¿O complicarlo más? ¿Cómo lo complicarías tú más? Podríamos hacer un parkour invisible. Oh, es verdad, me has dado una muy buena idea. Pero ¿cómo vamos a hacer un parkour invisible, Zack? Pues por supuesto con Barrier Block. Oh, es verdad, bien pensado. ¿Me puedes dar un Barrier Block? A ver. El modo en el que vamos a utilizar los Barrier Blocks es el siguiente. Mira, cuando salten a este bloque, tendrá que seguir un camino invisible. Fíjate, algo así, muy bien. Luego continúa por esta parte hasta que llega aquí. ¿A dónde? Aquí, mira, aquí termina. Pero en esta zona vamos a poner un parkour. ¿Otro parkour? Sí, pero esto ya van a ser un par de saltos. Fíjate, volvemos a agarrar bloques de oro para que te sientas identificado. Y mira, atento, este lo llamo yo el parkour troll, porque parece que es imposible, pero no lo es. No entiendo, ¿por qué pones una palanca? Mira, 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 porque yo salto a este bloque y dirás, es imposible, Turbo, ¿cómo vas a llegar a ese bloque? Que claro, es imposible. Ah, pues no, porque si le das clic derecho puedes levantarlo y pasar al siguiente bloque. No se me había ocurrido, la verdad. Sí que tiene bastante ingenio. Exacto, no sé si la fan loca sea tan inteligente de pensarlo, pero espero que no. Yo espero que tampoco, la verdad, aunque si se pasa todo el resto de cosas, esto será coser y cantar. Eso es verdad, y al final tendrá que hacer un super salto hasta que ¡pum! Con un bloque de slime. Madre mía, esto sí que es un parkour casi imposible. Exacto, ¿podrá completarlo? ¿Tú qué crees? Pues que si lo completas estaremos en problemas. Sí, pero yo creo que va a ser casi imposible de que lo complete, porque mira, si salta este slime, luego rebota y cae en la lava, por lo que va a morir. Tienes toda la razón, aunque todavía podría salvarse de alguna forma, no sé. Sí, yo creo que aún podría salvarse de alguna manera. Por eso aún vamos a meter más protección, Zack. ¿Más protección? ¿Cómo podemos proteger más la casa? Muy fácil. Cuando salte a estos bloques, va a tener que ir hacia esta dirección, hacia adelante. ¿Hacia adelante? Sí, porque aquí va a haber un elige la puerta correcta. Sé que para ti es como si estuviera hablando en chino, Zack, pero mira, ya verás a lo que me refiero. Es colocar bloques por aquí de hierro y tengo un mod que me permite colocar lava falsa, fíjate. ¿Lava falsa? Sí, exacto, mira, báñate aquí, Zack, fíjate de mí. No sé, Turbo, es un poco... a ver, sospechoso. Hazme caso, Zack, hazme caso, tira para allá. ¡No! ¿Has visto? Es lava falsa. Tienes toda la razón, madre mía, que me ha asustado un momento. Exacto, pero mira, si ahora coloco esto aquí, a la derecha tenemos lava falsa que actúa como si fuera agua y a la izquierda tenemos lava real. A la derecha, a ver. Espérate, no. A la lava falsa, la lava falsa da curación, hazme caso. Ahí se me olvidaba que estabas hablando de frente a mí y esto no era la izquierda, sino tu izquierda era mi izquierda y mi derecha era tu... ¡Me he liado! Sí, Zack, te entiendo completamente lo que quieres decir y mira. A ver, ¿qué?
está la lava falsa, correcto, y esta es la lava real. Y voy a colocar aquí dos puertas. Ah, y cuando atraviesa las puertas, claro. Exacto, solo hay una correcta. Mira, puerta de color cian, porque me gusta el cian. Elige la puerta correcta. Y espero que pueda llegar hasta aquí, la verdad. Porque si no avanza más de estas puertas, ¿qué sentido tendría haber construido todo esto? Bueno, queda estéticamente bien. Sí, eso es verdad, no queda mal. Como seguridad queda muy bien. Sí, además veremos todo desde nuestra torre de marfil. Bueno, en este caso de madera. Sí, exacto. Y si algún día nos vuelve a atacar una fal loca o cualquier cosa que no sea una fal loca, pues estaremos a salvo. Y mira, la última va a ser también a la derecha. Me gusta. Aunque, ¿a dónde lleva todo esto, Turbo? ¿Que dónde lleva todo esto? Te lo explico. Si consigue pasarse esto, le daremos un poco de ventaja hasta aquí. Pero que igualmente tampoco podrá pasar, porque si salta va a morir. Claro, tiene sentido. Pero ¿por qué le vamos a dar ventaja? Porque si no, no tiene gracia, Zack. Ahora que lo pienso, sí, tienes razón. Y así comprobamos si es una fal loca real o no. Una fal loca de verdad sí que haría todo este sacrificio para llegar hasta mí. Pero si es una fal loca de mentira, pues no lo haría. Bueno, quién sabe, a lo mejor quiere llegar hasta mí. Bueno, puede ser, Zack, pero eso es un poco más complicado. ¿Cómo que más complicado? ¿Porque soy un emoji? Pues sí, eso influye bastante, Zack. La verdad que no eres demasiado atractivo. ¿Cómo? A lo mejor para una chica emoji sí que eres atractivo, quién sabe. Me acabo de llamar feo. Bueno, está bien, tendré que resignarme. Tranquilo, Zack, tranquilo. ¿Y cuando llegue a esta zona de arena, va a llegar así con este pasillito? ¿No se lo podemos completar aunque sea un poquito? Bueno, completar no, complicar, no me salen las palabras. Sí, pues lo podemos complicar, Zack. Muy buena idea, no lo había pensado. Que no sé, aunque sea un mini parkour, yo qué sé. Pones esto aquí, quitas esto aquí. Muy bien, esto no está quedando nada mal. Y ya estaría terminado. Y espero acordarme de qué puerta es correcta y cuál no, la verdad, porque si no va a ser un lío mental increíble. El problema es para la fangirl, así que que se complica la vida ella. Ay, tienes razón. Y Zack, ¿sabes qué? Aún se lo voy a complicar más a la fan loca, no quiero que lo tenga tan fácil para pasar. ¿Y cómo se lo vas a complicar? Me has explicado un poco aquí, pero quiero verlo, quiero visualizarlo. Ah, te explico, mira. Voy a colocar una torreta. Y una torreta va a estar disparándole todo el rato. ¿Una torreta? Si no, mira, compruébalo por ti mismo. A ver, voy a fingir que estoy saliendo de esta puerta. Muy bien. La, soy una fan loca. ¡No! Intenta pasar. ¿Has visto, Zack? Es súper complicado. ¡No! ¡Me cachis! Ah, más de lo que parece. Si quiere llegar hasta ahí, va a tener que saltar hasta esta escalera, que es casi imposible porque va a tocar la lava antes. Mira, atento. ¡Oh! ¿Ves? Antes se va a quemar sí o sí. Aunque haga el salto perfecto, se quemará. A ver. Ay, sí, es verdad, tienes toda la razón. A ver, Zack, la casa es bonita, no te lo puedo negar, pero ante todo hay que poner nuestra seguridad. Sí, Turo, a ver, es importante lo material y tal, pero yo creo que lo más importante también es la salud y el bienestar. Exacto, bien dicho. Por eso vamos a poner minas en nuestra propia casa. ¿Cómo que minas? Sí, exacto, Zack, tú tranquilo, yo sé lo que hago. Voy a agarrar tierra con mina. Y mira, espera, ponte a volar, no vaya a ser que lo pises. A ver. Mira, esto es una mina, esto es otra mina. Y ahora en esta zona ya no vamos a colocar minas, porque aquí vamos a construir otro complejo de seguridad utilizando el material más indestructible de toda la existencia, la bedrock. Creo que te acabo de contagiar demasiado el tema de las explosiones. Sí, es verdad, me lo has contagiado demasiado el estar tan loco. Colocamos por esta zona bedrock y ¡cuidado! No dejes de volar, porque como pises algo de esto, moriremos todos. Bueno, pero si estamos en creativo, no vamos a morir. Esperemos que la fan loca sí. Sí, exacto, ese sería el objetivo, aunque me da un poco de pena la fan loca, pero bueno. No te puede dar pena, que nos viene a acosar. Es verdad, bien dicho. ¿Y estas vallas tan raras? ¿Sabes por qué? Mira, pon de survival, pero sin pisar las minas. Y acércate a una de ellas. Vale, está bien. Me estás poniendo nervioso, Zack, aléjate de las minas. Pero no me golpees, que me asusto más. Mira, acércate a las vallas. Acerco a las vallas a ver qué pasa. ¡Ah, toma! ¿Qué? Claro, es una valla de hierro electrificada, lo que hace que te dé la corriente cuando te acercas. ¿Pero cómo puede darme electricidad? No entiendo nada, si ni siquiera está enchufada la corriente. Que no, Zack, ¿y cómo sabes tú eso? Fíjate, si te fijas ahí dentro tiene unos circuitos electrónicos increíbles. Pues sí, la verdad, no me había fijado con tanto detalle. ¿Has visto, Zack? Es que cuando no llevas las gafas puestas no prestas atención a nada. Es que con estos ojos, ¿cómo quieres que mire las cosas? La fan loca no se lo va a ver venir. Piensa que como se mueva un poquito se va a electrocutar. Pues a ver, yo sigo el survival, a ver, voy a seguir con cuidado, güey. Pero es que lo difícil vendrá ahora, porque en esta parte atento a lo que va a pasar. ¿A lo que va a pasar? Avanzas por aquí y en esta parte va a haber agua. ¿Y sabes qué pasa cuando juntas agua y electricidad? Que te electrocutas aún más. Madre mía, no vamos a hacerle demasiado daño a la fan loca.
loca? Nah, no creo. Es que no sé, no me apetece ir a la cárcel de Minecraft por esto, ¿eh? Cuando vas dirigido por agua es mucho más difícil controlar tu ritmo. Tienes razón, madre mía. A ver, no. ¿Viste? Sí. La verdad es que no es tan fácil. Efectivamente, claro que no es fácil, Zack. Mira, yo creo que esto por el momento se ve bastante bien. Voy a cambiar esto por vallas electrificadas, muy importante, para así tener mayor seguridad. Pero sigue habiendo un problema, Turbo. ¿Cuál? Nuestra entrada está aquí. Tranquilo, no hay problema por eso, porque para algo hay puertas con código. Vale, es verdad. Mira, la contraseña va a ser 5137. A mí me parece más complicada 1234. No, Zack, esa la utiliza todo el mundo, por eso siempre te robo los diamantes. Ya decía yo que mi sistema no estaba funcionando bien. Y luego le he colocado escaleras para que pueda subir por aquí. ¿Escaleras? Ah, claro, para que pueda entrar. Espera, ¿por qué lo estamos facilitando para que entre? ¿Que rompa un cristal o algo? No, porque aquí le vamos a poner una trampa que no se ve venir. Atento a lo que voy a hacer, voy a poner jaulas. ¿Jaulas? Jaulas, trampa, pero encima vamos a poner trampillas. Ah, espérate, ¿qué? ¡Zack, la has pisado! Ah, espérate, ¿que se activa pisándolas? A ver, pisa la que he colocado aquí. A ver, voy a probar. Ah, vale, no funciona, muy bien. Pues ya sé cómo hacer el mecanismo. Mira, vamos a poner trampillas. Y para asegurar nuestras vidas, lo que haremos es, mientras estamos subiendo, bajar la trampilla, ¿vale? Tienes toda la razón, así no nos afecta a nosotros. Exacto, acuérdate al subir, bajar la trampilla. Se la dejas abierta, cuando subas te quedarás encerrado. Vale, cuando suba tengo que abrir la trampilla, lo entiendo. ¡No, cerrarla! ¡Ay, espérate! Es que son demasiadas instrucciones. ¡Ah, maldito sea, Zack! Bueno, me da igual si te quedas encerrado. ¿Por qué? Yo no me quiero quedar encerrado. ¡Turbo, estás listo para la cita! ¡Oh, Zack, has escuchado eso! Sí, la verdad es que sí, está muy cerca. Sí, vale, pues toma, tranquilo, tengo una armadura preparada. ¿Armadura? Sí, peto de diamante, grebas de diamante y bota de diamante y espada de diamante. Vamos a estar mamadísimos. ¡Y chetadísimos! Agarra este arco. Y también flechas. Toma, flechas para ti, flechas para mí. Me lo coloco y ahora, modo survival, Zack. Vamos a hacerle frente. ¿Dónde está? ¡La estoy viendo ahí! ¡Hola, Turbo! ¡Vamos, estoy esperando! ¡Ven, vamos! Tranquila, no te va a hacer falta esperar porque toma, toma. ¡Exacto, toma! ¡Muere, fan loca, con mis flechas de desamor! ¡Exacto, muere, fan loca! ¡Ey! ¿Por qué me están disparando? ¡Esperen! ¡Turbo, ese no era el trato! ¡No, no hay ningún trato, fan loca! ¡Si de verdad me quieres, tendrás que pasar por aquí! ¡Ey! ¡Eso no es justo! ¡Vamos! Bueno, si no me dejas más remedio, pues me lo pasaré y llegaré a vosotros. ¡Nah, no lo vas a pasar! ¡Inténtalo si te atreves! ¡Claro que podré! ¡Mira cómo lo hago! ¡No! ¡Ah! ¡Espera, espera! ¡No, Turbo! ¡Vamos, Zack! ¡Nos hemos librado de la fan loca! ¡Me caches en la mar, es verdad! ¡Ha muerto! ¡Hola! ¡Estoy de vuelta! ¡Oh, no puede ser! ¡Ha vuelto! ¡Cuidado, Zack! ¡Dispara! ¡Ey! ¡No me saboteen! ¡Vamos! ¡Y me lo están pasando muy rápido! ¡No, no! ¡No te estamos saboteando! ¡Oh, a ver! ¿Ves? ¡Ya lo logré! ¡Mira! ¡Ya lo estoy pasando, Turbo! ¡Oh, espera! ¿En serio? A ver... ¡Se lo está pasando! ¡Es verdad! ¡Ey! ¡Espera! ¿Qué dice ahí? No me gustas de Turbo. ¿Qué? ¡Turbo! ¡No me digas esas cosas! ¡Tengo sentimientos! ¡Sí! ¡Pues toma sentimientos! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh! ¡Le he dado! ¡No, Turbo! ¡Ah! ¡Se lo hemos explicado, Zack! Y espera un momento, ¿vuelve a estar ahí? ¡Mira! ¡No te vas a librar de mí tan fácilmente! ¡Voy a ganarme tu corazón! ¡Que no! ¡Ay, que te tiro otra flecha! ¡Toma! ¡No! ¡No lo vuelvas a hacer, Turbo! Es que es muy divertido dispararle flechas. Creo que tienes spawn point ahí, no para de aparecer. ¡Me voy a ganar tu amor! ¡Vamos! ¡Mira cómo me pasó esto! ¡Más rápido! ¡Se lo va a pasar! ¡No, no, no! ¡Mira cómo lo hago, Turbo! ¡Oh, maldita sea, fan loca! ¡Ay, suelo invisible! ¿Creíste que esto iba a pasar por mí? ¿Pero cómo es posible que lo hayas encontrado tan rápido, fan loca? Esto es muy fácil, siempre veo todos tus videos, Turbo. No dispares flechas, no dispares flechas. ¿Por qué no? Porque si disparamos flechas, lo que vamos a hacer es marcarle el suelo. Tienes toda la razón, madre mía, no se me había ocurrido. Mejor no disparar. Y un momento, Zack, me he caído aquí, ayúdame a salir. Espérate, ya voy, ya te ayudo. Oh, vale, perfecto. ¡Ya estoy llegando, mi amor! ¡Oh, está a punto de llegar! Y esto seguro que no sabe hacerlo. ¡No! ¡Maldición, Zack! ¡Lo habíamos dejado levantado! ¡Había que dejarlo tumbado! ¡Qué fácil! ¡Son muy estúpidos! Pero igualmente te amo mucho, Turbo. Bueno, Zack, mejor sigamos disparando. Sí, venga, seguimos disparando, que si no va a llegar hasta el final. ¡Y ya está! ¡Lo ha hecho! Sí, pero ahora, fan loca, tienes que elegir una de las puertas correctas. ¿Puertas? ¿Pero qué puertas?
A ver, ¿izquierda o derecha? Yo creo que esta vez será izquierda, ¡vamos! ¡Hay lava! ¡Pero no me estoy quemando! ¡No me estoy quemando! ¡Oh, acertado, maldición! La siguiente creo que también será izquierda. A ver, ¡vamos! ¡No! ¡Espera, me quemo! ¡Ah! ¡Ah, toma eso, pal loca! ¡Muere! ¡Jaja! ¡Demostrando de quién manda en Minecraft! ¡Eso no fue justo! A ver, vamos, izquierda rápido. Hay que devolvernos porque si es lava, va a ser derecha. Sí, ¿cómo lo has sabido? Ahora, si la lógica me sigue, y como antes yo pensé que era izquierda, pues ahora será derecha. A ver, ¡sí! ¡Lo hicimos! Pero ¿cómo ha acertado? Su lógica es aplastante. La fan loca es más inteligente de lo que realmente llegué a pensar. Yo pensaba que iba a morir tan rápido, pero no. La verdad es que lo he hecho todo lo contrario. Sí, lo está haciendo bien, y a ver cómo se pasa ahora este parkour. Ahí te veré, Turbo. A ver, rápido, pasamos ahora por aquí. Otro salto, ¡qué fácil! Espera, ¿lava? Es imposible que hagas ese salto, fan loca. ¡Claro que puedo! ¡Toma! ¡No, no me dispares! ¡No me dispares! ¡Ajá! ¡Rápido, hay que pasar esto, Turbo! ¡Ya voy por ti! Vale, ha sobrevivido. ¡He sobrevivido, Turbo! Esperad un momento, voy a bajar. Ahora te estoy viendo más de cerca, fan loca. Y yo de ti tendría cuidado por donde pisas. ¿Cómo que cuidado? Mira, ¿te gusta la tierra esa? ¿Sí? ¿Por qué? Porque ahí he dejado cosas mías. ¿Cosas tuyas? A ver, quiero ver. ¡Ah! ¡Oh! ¡Casi muere! No, colocaste trampas, eso no es justo. Bueno, justo, no hay nada en la vida, amiga. Pues ya sé que no tengo que pisar los bloques de tierra, Turbo. Buena lógica. A ver, con cuidado, pasamos por aquí. Y hermano, mira, me voy a colocar aquí. Y ¿sabes qué? Tan cerca pero a la vez tan lejos, ¿verdad, fan loca? No se te ocurra pegarme ni nada por el estilo, aléjate. Pero no, mejor, de hecho, ven, acércate, Turbo, ven conmigo. Ajá, no te voy a pegar. Entonces, ¿sí vamos a tener nuestra cita? Pero eso, no vamos a tener ninguna cita, fan. Ey, ¿cómo que no? ¿Y ahora qué es esto? Bueno, si llegas arriba del todo, me pensaré tener la cita, porque sería algo increíble que llegaras arriba del todo. ¿Pero qué dices, Turbo? Hay que motivar a la gente. Pero eso es una forma muy rara de motivar a la gente. Bien, vamos. Entonces avancemos, esto está muy rápido. ¿Es tipo de laberinto? ¡Ay, qué fácil! No es tan fácil, ¿verdad? ¡Está electrificado! ¡Exactamente! ¡Las vallas están electrificadas! Vamos por aquí, con cuidado, sin tocar... ¡Ah, hay agua! Sí, pasa por el agua. Ok, vamos rápido. ¡Esto está muy fácil! Sí, ¿tú crees que es más fácil? Te va a costar más al pasar por agua. No hay ningún problema, ¿ves? Pues ciertamente lo ha pasado más rápido de lo que esperaba. ¡Por favor, muere! ¡No voy a morir, Turbo! ¡Espera, va a subir ya! ¡Corre, Turbo, huye! ¡Ahí voy por ti, Turbito! ¡Turbo, sube! ¡Estoy subiendo! ¡Zack, hazme caso! ¡Date prisa, vamos! ¡No! ¡Ostras, Zack, he hecho una promesa que no quiero cumplir! Pero a ver si por algún casual caen estas trampas. Había que dejarlas abiertas, ¿verdad? Para que nosotros no tuviéramos problemas. ¡Exacto, Zack! ¡No caigas en esta trampa, no lo pises! ¡Ven aquí! ¡Turbito, ¿dónde estás? ¡Muere! ¡Zack, fuera! ¡Zack, no la mates! ¿Por qué? ¡Es una fan loca! Pero tampoco hay que recurrir a la violencia a veces. Mira, fan loca, ven por aquí. ¿A dónde? Mira, quédate ahí, perfecto, y ahí. ¡Oh, perfecto! ¡Lo hemos conseguido! Había que jugar un poco voleibol, ¿eh? ¡Espera, esto no es divertido! ¿Cómo que voleibol, Zack? ¿Sabes qué, fan loca? ¿No querías tener una cita con alguien? Sí, quiero una cita contigo. Sí, perfecto. Zack, ven un momento, te tengo que contar algo. A ver, ¿qué? Mira. ¡Ay, perfecto! ¿No querías tener una cita con alguien? ¡Pues perfecto! ¡Ey, no! Yo quería una cita contigo, no con Zack. De hecho, no estaba invitado. Y es más, tengo algo que va a hacer que vuestra cita sea más agradable. ¡Mirad! ¡Tachán! ¡Ey, pero no! ¡Turo! ¡Yo quería una cita contigo! Bueno, os podéis quedar así. Bueno. Zack, disfruta por mí. Vale, sin problemas, Turbo. ¡Chao! Hola, fan loca. ¡No! ¡Sácame de aquí, por favor, Turbo! Nos vemos y... Suscríbete si te ha gustado el vídeo. Y aquí tienes otros que puede que os interesen.